Jaun Andreok, lagunok, egunon eta ongi etorri. Gure lurra topaketaren irugarren edizioak elkartu gaitu gaur, kursalean aurreko bietan ere hementxe izan ginen, irugarren honek ere bertara bildu gaitu. Lehen sektoreak oraina sendotu eta etorkizuna ziurtatzeko ahalegin bete-betean jarraitzen du. Eta ezinbestekoa da aldian behin oniburuz buruz hausnarketa egiteko elkarguneak sortzea. Hori izango da, aurtengo topaketaren, aurtengo kongresuaren helburua ere. Sektoreko langile eta adituen bizipenek eta iritziek emango digute horretarako bide. Aurtengoari ari, ongizatearen oreka jarri diogu izenburu. Oreka izango da, aurtengoaren ardatz ikusiko duzuen moduan. Zerbitzu ekosistemikoak gizakien onurarako ekosistema naturalen baliabide edo prozesuak dira. Baserria da, landa ere muaren adierazle nagusi gisa, zerbitzu horien eta gure gizartearen arteko zubi naturala. Gure herri eta hiriak azten doaz. Proportzio berean azten dira, naturarekiko eskaerak ere, eta ondorioz baita guk gutariko bakoitzak usten dugun aztarna ekologikoa ere. Ekosistemaren eta giza beharren arteko horekak guztiz beharrezkoak dira, funtseskoak. Naturarekiko kontzientzia modan dago, modan dagoke, pentsaliteke modan dagoela. Eta denean du eragina, turismoan, ideologian, soziologian, arkitekturan, elikaduran, garraioan. Elikaduraren kasuan esate baterako konsumitzaileen gehiengo batek elikadura produktu osasungarrien aldeko autu kontzientea egiten dute. Ez kasualitatez horri, alak, horretara heldu, ez autu kontzientea da. Horren bila joaten dira espresuki, beren beregi. Alabaina, kontzientzia berarekin neurtzen aldugu elikagai horien atzean dagoena, alegia, oinarri oinarrian dagoen hori, baserritarraren lana eta bizimodua. Zenbateraino ezagutzen dugu, zenbaterainoko balioa ematen diogu. Iri ikuspegitik errelato berriak sortzen ari dira landa eremuarekiko, mundu urbanoaren eta baserriaren arteko harremana birformulatzen ari da. Eta beharrezkoa da ezagutzan sakontzea eta kaletar zein landa ere muko biztan lehen artean ongizaterako puntuak, oreka puntuak bilatzea. Baserritarren eta iritarren arteko topoagunea izena idu esan bezala gure lurra irugarren kongresu honek, eta bere bitartez bidaia bat egingo dugu, elikadura osasungarri eta landa ere muaren harremanetik. Baratze eta plateraren arteko salmenta, garraio, transformazio baliokatetik. Euskal sukaldearen eta gure baratzeetako produktuen arteko harremanetik. Harreman ustez estutik ingurumenari begira, basoei eta berauein ustiapenei buruz hitz egingo dugu. Ikuspegi kritiko, baina positibotik hitz egingo. Eta basarriko bizimodua balio etxiko dugu, hori funtsezko iruditzen zaigu. zeigu. Gutxi batzuek gehien hon mesedetan egiten duten autua, hobeto ezagutu eta hobeto uler dezagon. Izan ere, gai hauek, iritarren eta baserritarren interesa denona pizten dute denongan baitu eragina. Kongresuaren egitaragua lau atal nagusitan banatuko dugu, denetan ere oreka da ardatz. Lehenbiziko atalean, elikaduraren orekaz mintzatuko gara. Bigarrenean, elikaduraren balio katearen orekaz. Irugarrenean, bazkal ostean, ekoizpenaren orekak izango dugu mintzakai, eta azkenik, baserria eta ingurumenaren arteko oreka. Gipuzkoako foru aldundiaren ekimenez zantolatua da aurreko biak bezala gure lurraren irugarren kongresu hau ere, eta aurtengoari hasiera emateko Gipuzkoako diputatu nagusi jaunari eskatuko diot ona etorri eta denoi ongi etorri egin diezagon. Markel Olano jauna, zurea da Egunon guztioi, talenik ebin eskerrik asko, gure lurraren irugarren edizionetara etorri zaretelako, eta benetan guztu ematen du, e, aretu hau horrela bete-bete egin da ikustea. E, gure lurra antolazen hasi guk elburu garbia da nukan. Elburu azan, e, Xabierak aipatzen zuen bezala, baserriaren eta kalearen arteko topaketa bat egitea. E, topaketa horrek behar zuen azan nagusiki, ezagutza, elkar ezagutza sustatzea, eta ezagutza horrek ekarri barzuen errespetua. Eta errespetuak altzenun erre hobeitare maitasuna gaina. Nik uste dut, funtsezkoa gaur horeka izango badima da konzeptu nagusia gaurkoan, errespetua eren eretzako funtsezkoa da. Errespetu hori sustatzea eta bultzatzea. E, hori, hitz e, hori, bueltaka, anedotoa kontatuko dizuet ezaguna dana, eta da, mila behatzerunda, irurogeita behatzean, bere momentuan Franco garaian ministro zan Manuel Fraga urbiara etorri zala. Etan, Eta ba, han, bertako eh, ermitan base, basalizan eh, mezaan egon eta bizkat, eh, bertan egon zala eh, itza hartu momentzuen aitalasa Francesco Tarrak eta bere sarrerako itzak izan momentziren Excelentísimo señor ministro, excelentísimos pastores de Urbia. Seguro nez, faragan entzako ez ziren oso hitz politak izango, baina hor, e, garbi dagoena da, ze errespetu zeukan gara hartan aitalasak lasak, atik, ez, eta e, ganadu zale eta oroar baserritaren atik, ez. Eta errespetu hori nik uste dut dela, guk e, gure gizarte honetan inkorporatu gara daukaguna. Gure lurra kongresua, irugarren saioan, irugarren edizioan, e, dihoa ja, izan dalako, lehenengo biak arrela izan zirelako, eta seguro nago, irugarren goa horrelako izango dela, Batipat enfoke berritzailea daukalako, lehenago ipatu dugun batopagune enfoke hori. Eta guk uste dugu gaur egun dagoen, daukagun mundu honetan, gerozta beroko izangoa, gerozta individualistago bat den e, mundu honetan, e, interes partikularra gainetik komunidade balantzeko e, eta gizarte orekatu balantzeko gerozta beharrezkoaago godala horrelako ekimen batez. E, nik uste dut baserriak eta kaleak bi realitateak elkarren behar daukatela. Noski, baserriak bizi barra hauka, sortutakoa saldu barra hauka. Baina gero kaleak ezigitze ditu baita ere, eta gaurkoan aipatuko dira, elikagai osasun garriak ikitzea, ingurumena zaintzea, aldaketa klimatikoari aurre egitea, paisaia mantentzea, eta arlo ekonomikoan ere ba, sektore bat indartzea. Ez. Eta guzti hori eskatzen zaio, helen sektoreari, kontribuzio hori, eta beraz, bueno, nik uste dut, beharra ere azpimarratzen dela ez. Nik esango nuke laburtzeko baita ere ez, guk ezin dugula eraiki Gipuzkoa orekatu bat lehen sektore indartsu bat eduki gabe Gipuzkoan. Eta nahi balima dugu 0 kilometroko Gipuzkoa bat, nahi balima dugu e, eh, elikagai osasuntsuak edukitzea, funtsezkoa dugula baserriak bizirik edotea, funtsezkoa dala baserriak errentagarriak izatea eta baserretarrak bizitza duin bat edukitzea. Eta lotzen dugu beraz kaletarren beharra eta baserria duen beharra. Beraz, izan dezagun errespetua baserriko munduarekin eta baserritarrekin. Hablamos de que Gipuzkoa afronta su futuro, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de el nuevo logo y la el nuevo plan de gestión de la diputación que habla de Ezkortzuna Orain, el futuro ahora. Eh, no podemos abordar eh, ese futuro sin tener un territorio competitivo, equilibrado y cohesionado y sin eh Si realmente queremos construir una Guipuzkoa de kilómetro cero, una Guipuzkoa eh, que consuma y produzca alimentos saludables, no lo vamos a poder hacer sin tener un primer sector competitivo y sin garantizar una vida digna a los caseros, a las caseras, a, al mundo del primer sector eh, en Guipuzkoa. Nik ebukatzeko esan aurreko lege aldian dagoeneko ja gure ekarpena egin genuela, erakunde bezala, es lehen batzuk ezarregin itxuen, Alde batetik, belaunaldi berritze arlo horretan inziditu genuen, elkarrekin, herri e, txikien zerbitzuak hobetzea gaita ere hobestu genuen eta impulsatu genuen, bestea beste adibidez, banda e, zabal ultrazkarra e, martxan jartzea guretzako oso importante izan da, baso gintza arloan esfortzu berezia egin dugu, beharra zegoenean. Eta gero, e, inbezioak ere egin dira, eta esaten nuen bezala, badibidez, e, e, belaunaldi berriak e, euren eksplotazioak martxan jartzeko eta hor, ba, esfortzu berezi bat eginda. Guk e, egin beharra daukaguna da, esfortzu horrekin jarraitu urrengo ulo urteetan. Hanik gaurkoan, zuen artean, zuen aurrean, e, kompromiso hori hartzen dut. Eh? Jarraituko dugula bide beretik, e, paternalismo hori gabe, esan gabe lehen sektoreari zer egin behar duen, e, baizik eta jarrera asko zere gertuago eta kolaboratzaileago batekin ba, eskutik joan ez. ez? Beraz, emendik aurrera jarraitu dezagun, Ausnarketan, baina baitik bat jarritu dezagun ekarlanean. Eskarrik asko. Eskarrik asko diputatu nagusi jauna. Eta urten goari konturatuko zineten, e, aretoa bera ere beste gisa batez e, prestatu dugu laurten, e, aurreko urteetan arabegira egoten ginen, ezta? E, han egoten ziren izlariak, eta e, ikusleok berriz, entzuleok emendik arabegira egoten zineten aurten berriz eh, anfiteatro edo prestatu dugu, hemendik eh, mintzatuko dira eh, solaskideak eta izlariak, eta zuek hor hola goraxeagotik beira zaudete eta ez da hori aldaketa bakarra. E, orain arte eh, itzaldiak, itzaldi laburrak izan arren gehiago izaten ziren aurten berriz gehien bat solasaldien bitartez ere landuko ditugu landu nahi ditugun gaiak. Baina hasi bi itzaldirekin hasiko gara eta lehen da biziko izlaria urruti xamarretik etorria da. Atzo bertan iritsi zen askotan ibilioi den moduan egan e, estatu batuetatik, Kaliforniatik, Los Angelestik iritsi berria da. Mendigo izalea da, naturarekin bere biziko koneksioa dauka, eta aparteko sensibilitatea landa eremuarekiko eta herri txikiekiko Jaun Andreok gurekin dugu Jesus Calleja Egunon Buenos días Es una maravilla estar aquí y esto de que estemos así en anfiteatro hace como que la cosa sea más familiar. Voy a mirar el reloj porque ya me están abroncando porque dicen que me pongo a hablar siempre y no, y no callo. Lo primero dar las gracias por estar aquí, es que recasco porque es muy bonito esto que estáis haciendo y sobre todo que es... Yo he ido a muchas conferencias, ponencias, pero nunca había estado en una que tuviera este concepto tan interesante que es el medio rural y la conexión con con la ciudad, y esto me parece eh, muy, muy, muy importante en estos tiempos. Lo primero que tengo que decir, y me siento orgulloso, es que yo soy de pueblo, vivo en el pueblo donde nací, me crié, y soy feliz en mi pueblo, y nunca jamás renunciaré a mi pueblo. ¿no? Hasta tal punto que, claro, en Madrid tenemos sí. la productora y, y no, no he sido capaz de arraigarme, o sea, soy una desesperación para todo el mundo, y voy y vengo a mi pueblo. Cada vez que tengo que trabajar en Madrid, tengo a mi hijo que me lleva y me trae, me organizo como puedo, también tengo el ave y difícilmente me quedo a pasar una noche en Madrid. Soy capaz de irme un lunes, tengo que volver el miércoles, es igual, voy y vengo. Porque yo estoy muy arraigado a mi pueblo y no quiero que mi pueblo se convierta solo en una ciudad dormitorio donde la gente arregla las casas donde tenían sus abuelos y se van a dormir. Yo creo que es muy importante mantener las raíces de los pueblos, las raíces de nuestros antepasados, las cosas que ocurren en el pueblo, los amigos, el ambiente, a mí en realidad me da mucha vida. Viajo por todo el mundo, como sabéis, pero lo primero que tengo en la cabeza es llegar a mi pueblo, que es donde me relajo y donde me encuentro a gusto. Pero hay una gran desigualdad entre los pueblos y las ciudades, no nos vamos a engañar. Vosotros sois unos afortunados porque me estaba enterando anoche del proyecto, por ejemplo, de la fibra óptica, y me parece increíble que se vaya a llegar a todos los caseríos. Bueno, eso me lo ha dicho un político, si es la verdad, digo yo, ¿no? Es que me la, tampoco creáis todo lo que os digan, pero creo que sí. Parece ser que en breve todos los caseríos vais a tener fibra óptica, lo cual eso es el mayor adelanto que uno puede tener, porque yo quiero trabajar con mi productora y tengo que conectarme online, porque quieras que no, cuando te ven la cara tu equipo, se transmite mejor los cambios, lo que quieres hacer, tus opiniones. Y no tenía Internet. Entonces al final he tenido que poner una torre allí con una cosa de microondas, que no sé si me freirá vivo a mí. Me han sacado un dineral que no os podéis ni imaginar para que yo pueda trabajar exactamente igual que un niño que está en una ciudad y, y, y juega los juegos. Yo necesitaba esa velocidad. Y sin embargo, ¿por qué en los pueblos no la tenemos? Pues mira, eh, por desgracia no existe en casi ningún lugar de, de toda la geografía de España. y aquí tenéis este plan para que todos los caseríos lo tengan. Es decir, que si pagamos todos los mismos impuestos, creo que deberíamos tener derechos todos a tener las mismas ventajas. Y esto no ocurre en las zonas rurales. Otra cosa que me fastidia de los pueblos es que piensan que en los pueblos solo hemos quedado los tontos. Es decir, sí, sí, eres verdad. Cuando yo llegué a Madrid, y empecé a hablar con la gente de allí, primero que no me enteraba de muchas cosas, porque hay muchos anglicismos, vamos a hacer un breakstorm, y yo diría ¿qué es eso. O sea, siempre que vas allí, todo como que avanza de otra manera, ¿no? Y cada vez que metíamos la pata en algo, probablemente con nuestra manera de ser o la manera de comunicarnos, es que sois unos paletos. Pues mira el paleto, coño, pues no somos tan paletos. Es decir, hay que quitarse de la cabeza que en el pueblo se ha quedado solamente el tonto o el que no valía para hacer otra cosa, porque eso es mentira. Uno tiene que estar donde es feliz. Las circunstancias de la vida a mí me han llevado a otros lugares, pero mi campamento va a ser, ineludiblemente, es León, mi pueblo. O sea, donde tengo que estar, donde estoy cómodo, donde, donde soy feliz, ¿no? Porque tenemos derecho a ser felices donde nos dé la gana. La cuestión está Que, que, que no funcionan así las cosas tenemos que salir fuera buscarnos la vida muchas veces porque no hemos tenido un plan estratégico para poder salir adelante en los pueblos y eso ha sido una equivocación de base y todo este tipo de cosas hay que revertirlas y ya estáis dando pasos por ejemplo aquí en Guipúzcoa yo creo que sois un espejo donde mirarse en Suecia por ejemplo en Noruega los pueblos están empezando a poner de moda la gente ya empieza a trabajar desde sus casas las tecnologías nos permiten de muchos trabajos poder hacerlo desde casa y yo creo que ese es el el futuro. Eh, aquí hay hoy muchos expertos que saben mucho más que yo de esta transición y, y he conocido a gente maravillosa, como mi amigo este asturiano, que me he muerto de risa, ya le conoceréis cuando os toque la ponencia con él. No sé si habéis visto un pastor que sale en YouTube que arrea bien, pues es él. Y. Y claro, el tío tiene dos carreras, no penséis que es que es así, sin más. Es que tiene dos carreras, pero decidió ser pastor y vivir con sus cabras en el monte, con su chica y ser feliz. A mí esas cosas, esas historias me parecen maravillosas. Y, y bueno, digo, ¿qué les cuento yo hoy aquí? Porque claro, hay gente más experta, luego va a estar el dietista que estuvimos a ver, ayer charlando. Dice que vamos a vivir a más de 100 años con su receta, vamos a ver qué receta nos cuenta, que podemos llegar a los 100 años. Además, vamos a estar muy bien. Y yo quería hablar un poquito hoy, de, sobre todo para la gente joven que, que tiene planes. Bueno, toda la gente que estáis aquí, el hecho de estar aquí ya es una inquietud. O sea, yo creo que el, el estar en este foro es porque tenéis ya ganas de hacer cosas y de, y de mejorar. ¿no? Y yo creo que algo muy importante para mí es el talento y, y sobre todo las ideas. Las ideas, es decir, cómo, cómo hacer lo que cree uno que tiene que hacer. ¿no? A veces nos dicen cómo tenemos que vivir. O vivimos en una sociedad que nos estratifica y te ponen ocho horas de trabajo y te dicen, ya te planifican desde pequeño cómo tienes que hacer las cosas. Y yo creo que tenemos que cambiar las cosas, tenemos que buscar aquello que nos haga felices. Tenemos todo el derecho del mundo a ser feliz y cambiar nuestra vida si vemos que lo que hacemos pues no, no nos da esa felicidad. ¿no? Yo hice una cuenta una vez, así de carambola, eh, tenemos 24 horas al día, si lo dividimos en tres partes. Ocho horas. Pues mira, hay ocho horas que dormimos. Es decir, hay un tercio de nuestra vida. Si os dais cuenta que no nos enteramos de nada. Te vas a dormir y te levantas y has, te has cascado ocho horas que has perdido de tu vida. Es decir, el 33% de nuestra vida eh, no nos enteramos porque dormimos. ¿Mola dormir? Sí, no, pero te has perdido un tercio de la vida. Hay otras ocho horas que gastamos en desayunar, comer, cenar, trasladarnos y estar un poco con la familia, el ocio, y te has gastado otras ocho horas. Y luego hay ocho horas que trabajas. A mí me parece muy triste si trabajamos en aquello que no nos gusta. Porque, claro, son ocho horas de tu vida, otro tercio de tu vida, que probablemente no seas feliz. Ya has perdido uno durmiendo, te comes otro. No puede ser que. Yo esa cuenta no me gusta. Es decir, tenemos que ser felices siempre. O sea, yo creo que la máxima aspiración que tiene el hombre es ser feliz, o sea, por encima de cualquier cosa. Y la felicidad se alcanza por muchos caminos. No se alcanza solo cuando te dan el sábado y el domingo, Nos alcanza cuando tienes las vacaciones, que estás deseando las vacaciones. Yo creo que tenemos que buscar en el día a día cómo podemos ser un poquito más felices. Y yo creo que el bloque más importante reside ahí, en el trabajo, que es lo que nosotros sí podemos dominar. El sueño no lo podemos dominar, eh, las necesidades fisiológicas tampoco, pero el trabajo sí que podemos hacer mucho al respecto. Y no tener miedo a dar esos cambios en, en nuestra vida. Yo me he pasado la vida dando cambios porque nunca encontraba el trabajo que me gustaba. He sido peluquero, no lo perdáis. He sido antenista, mecánico, vendedor de coches, eh, guía de alta montaña en el Himalaya. No sé cuántas cosas he hecho porque siempre he estado persiguiendo eh, qué me podía dar felicidad. Y al final acabé aquí, en la televisión. Pero acabé no por carambola, o por casualidad, o, por, o porque tuve suerte, porque yo no creo en la suerte. Es decir, cada uno tenemos que buscarnos el destino. Eso de qué suerte has tenido, te jode, qué suerte he tenido, me lo he currado. No, no, las cosas no vienen así. Y yo siempre tenía claro lo que quería hacer. Yo era un apasionado del viaje, de, me gustaba conocer países, me gustaba entrar por la puerta de atrás, como digo yo, no por donde entra normalmente el viajero, me gusta entrar por la zona de la aventura, donde hay una aventura, donde hay una exploración donde hay algo por, por ver, donde existe un misterio por descubrir. Eh, y esa era la vida que yo quería. Y además quería contarlo, porque hay otra de mis pasiones es contar las cosas. Cuando yo trabajaba de guía en Nepal, que vivía allí 16 años, pues hacíamos trekking, escaladas a, a picos, y, y realmente mi objetivo era que el alpinista que se apuntaba a esa expedición... Que solo pensaba en la cima, porque el alpinista, cuando tiene un objetivo que es escalar una montaña, solo piensa en la cima, el resto parece que le da igual. Y mi objetivo era que se olvidara de la cima y, y se quedara con la vivencia del viaje, la gente que había conocido en ese recorrido, los serpas, eh, la naturaleza, eh, la conversación, el ambiente en el grupo, y que la cima fuera una anécdota. Y todo eso lo consigues desde el diálogo, desde, la, desde transmitir el conocimiento y que la gente que está a tu alrededor lo pueda absorber. Pero claro, yo vivía en un pueblo. Tú fíjate qué cosas en un pueblo. ¿a alguien se le ocurre esto, querer vivir del viaje, de la aventura, la exploración y contarlo. Y además no solamente eso, sino que tenía en mi cabeza que yo quería llegar al mayor lugar posible de comunicación. Pues eh, no sabía cómo hacerlo. Yo veía los documentales, veía el programa El Filo Imposible, veía este tipo de, de cosas que me, que me apasionaban, pero no sabía. Yo me daba cuenta que había, había una buena historia, pero eh, le faltaba una cara. ¿no? Como cuando ves un documental que hay una voz en off que va traduciendo todo, pero no le pones cara a nadie especialmente. Como que le faltaba sentimiento a una buena historia. ¿no? Yo sí veía los documentales. Y eh, yo pretendía hacer algo en el cual ponía una cara a una buena historia. Y entonces, como no lo encontraba en la tele, decidí que me compraba una cámara, empecé a leer un poco cómo se grababa y luego quería hacer un gran viaje que llamara la atención, y escogí el Everest. ¿Por qué escogí el Everest? Pues porque mi padre también era un lector de aventureros y de grandes historias, y especialmente eh, el viaje a la Luna y el Everest eran los dos... Bueno, te machacaba siempre con esto. Ibas a cenar, te ponías malo y te contaba historias de tu padre, y siempre era el Everest o el hombre pisó la Luna. Tenía claro que a la Luna no podía ir, así que me quedé con el Everest, por influencia paterna. Y entonces focalicé, que yo tenía que escalar esa montaña, tenía que escalar el Everest. Pero claro, para escalar esas montañas hace falta eh, dinero, eh, hace falta recursos. Y, y entonces ahí tienes que darle un poco de imaginación, tienes que buscar por dónde, cómo me financio. Por eso que en cualquier cosa de la vida, en cualquier trabajo, a veces es más, es más importante que nos frenemos, nos frenemos, y en vez de salir todos los días por la mañana con una inercia a trabajar, a lo mejor quedarte en casa un tiempo. Eh, reflexionando cómo consigues un objetivo, porque pensamos poco, somos más de actuar a veces sin rumbo, cogemos muchas direcciones, pero no focalizamos en, en cómo dar un cambio real. Yo, yo me di cuenta que tenía que pensar cómo cambiar las cosas. No podemos copiar siempre lo que vemos. Siempre queremos copiar y hacer algo al respecto. No, debemos de imaginar. Siempre hay que imaginar algo que sea eh, diferente, que sea rompedor. Que sea incluso transgresor. Eh, hacer lo que los demás no hacen. Yo creo que el secreto está ahí. Cada vez que queremos cambiar de vida o hacer algo, y de igual el sector rural, el, en la ciudad, cualquier cosa que queramos hacer pasa por una reflexión de cómo podemos hacer algo diferente a los demás. Por ejemplo, aquí mi compañero Asturiano, con esos vídeos de protesta que hiciste, hiciste algo diferente a los demás. Eran vídeos de protesta de verdad, con sentimiento y luego era simpático haciéndolos. Eso es rompedor. Eso es rupturista, eso hace que probablemente hoy tú estés aquí o que yo esté aquí, porque en un momento determinado hicimos algo que era, que era diferente. Por eso siempre tenemos que pensar cómo podemos cambiar las cosas y darle una vuelta. Yo, para financiarme, tenía que convencer en León, en las ciudades pequeñas, eh, yo ya vivía en León, eh, el diario de León, el periódico local, es donde ocurren todas las cosas. Es decir, si no está en el diario de León, no existe. O sea, esto es algo que es así. Entonces, si yo conseguía convencer al del periódico El Diario de León de que iba a hacer una expedición y que me siguiera la expedición, podría tener un argumento para sacarme dinero de pequeños sponsors para poder mis maleverés, porque valía un dineral. Así que empecé a hablar con el frutero de la esquina, a hablar con el zapatero, hablé con no sé cuánto, llevaba como 20 pegatinas por el cuerpo, que yo les prometía que si apostaban un dinero en mí, se iba a ver reflejado en la publicidad que iban a tener el Diario de León y que me había prometido el del Diario de León que tendría dos trocitos de información a la semana en el periódico y que ellos, mis sponsors, estarían por allí y que les vería recompensada su inversión en mí. Les fui convenciendo. Primero tuve que convencer al del Diario de León y luego tenía que convencer a los que me iban a dar dinero. ¿Y cómo convencí al del Diario de León? Pues esto fue hace, eh, pues hace 18 años, cuando escalé de a 19. Ahora tenemos todos un smartphone en el bolso que manejamos el mundo, pero en aquella no. Estaban los teléfonos normales, los teléfonos móviles empezando, que eran un ladrillo, una cosa así gorda, que se llamaba Motorola, y no había manera de contar nada cuando estabas fuera. Es decir, tú salías de casa y estabas dos meses fuera y hasta que no venías nadie sabía nada de ti. Pero justo en ese año eh, yo había leído que había una tecnología que podías conectar al satélite con un maletín y que no pesaba mucho, con un pequeño ordenador y podías escribir algo y mandar fotos, incluso un poquitos trocitos de vídeo y que en teoría llegaría, eh, lo acababan de inventar los americanos, un sistema portátil de transmisión vía satélite, porque hasta ese momento eh, había que llevar una parábola gigantesca con un generador de electricidad, unos bueno, pesaba una tonelada el equipo. Por lo tanto, no, nadie contaba nada desde ningún lado. Y la idea, la idea que se me ocurrió fue esa, fue la de apostar Casi la mitad del presupuesto que había. Yo, quería, yo necesitaba serpas que me ayudaran a Everest. Sacrifiqué los serpas, sacrifiqué todo por comprar ese aparato tecnológico portátil que pesaba tres kilos y medio y que en teoría podría informar de la expedición en directo. Y eso fue la clave de aquella expedición: informar en directo. Puedo decir que probablemente fue la primera expedición en España que se contó en directo a día, día a día todo lo que ocurría. Yo lo contaba en ese aparato. En teoría tenía que funcionar. Así que, con toda la ilusión del mundo, agarré el dinero de aquellos pequeños sponsors. El director del diario de León, que apostó por mí, me miraba de reojo como diciendo: Vaya gol, me ha colado el rubio ese. Agarré el maletín y marché para, para Leverés. Mira, ahí hay imágenes de cuando fui para allí. Bueno, vamos a pasar rápido todo lo que ocurrió por el medio, porque a mí me pasan muchas cosas siempre. El caso es que yo iba con una ilusión enorme. Cuando se va a Leverés, más o menos salimos todas las expediciones a la vez. En el Everest, para que te hagas una idea, se juntan unas mil personas entre serpas y escaladores de todo el mundo que deciden escalar esta montaña. Y ahí van todas las expediciones organizadas con un montón de serpas, de todo estratificado. Cada expedición llevaba, mejor, 10, 15 personas. Y ahí va yo solo, solo, ¿eh? con, un, con mi mochila, el, aquella invento. Y claro, me miraban, claro, una expedición hasta que llegas hasta el Everest, son 12 días caminando y todos me miraban, me preguntaban, ¿dónde vas? Y digo yo, pues yo también voy al Everest. Claro, yo iba solo, me miraban como, pero este tío pringado, ¿de dónde habrá salido? ¿Cómo va a ir? ¿Y tu equipo? Pues, pues eso es lo que ves, así que mismamente voy yo para allá. Y claro, me miraban como un loco que no, no tenía ni la más mínima posibilidad de ir a ningún sitio. Y, y no le faltaba razón. Y yo iba andando y, y, y iba cargado de ilusión. Y aquella máquina la puse un día en marcha y coño funcionaba de verdad. O sea, llegó la información al diario de León, me respondieron y se convirtió casi en algo como infantil, porque era como una comunicación que incluso podía ver yo la cara del redactor y le empecé a enviar crónicas de lo que pasaba día a día con fotos, porque era muy ilusionante poder contar algo que te ocurría diariamente a través de, de, de aquel, aquella maleta mágica que transmitía las imágenes. Y entonces eh, empecé a contar todo lo que estaba ocurriendo y sin darme cuenta se iba a producir un fenómeno. Cuando tú haces algo diferente, cuando tú eres transgresor y rompes los moldes, siempre se agitan muchas cosas alrededor. Cuando generas una oportunidad, haces una, algo, se empiezan a generar una serie de oportunidades, porque cuando algo funciona, eh, todo vibra, ¿no? Cuando te quedas haciendo siempre lo mismo o imitas a los demás, no ocurre especialmente nada. Pero cuando haces algo que es diferente, se agitan muchas cosas, se empiezan las oportunidades. Y yo todavía no era consciente de ello. Yo iba grabando con mi cámara, me autogrababa, eh, ponía la cámara en una roca, se la daba a no sé quién, me grababa, y yo iba contando a aquella cámara como si fuera una amiga todo lo que me pasaba. Y había momentos que se me olvidaba que era una cámara y hablaba con ella como Arguiñano que anda por ahí, pues que parece que está en la tele y hablando con, con los amigos. ¿Dónde estás, Arguiñano? Hombre, ahí, que es buen amigo mío. Que voy yo, tengo el morro de meterme en su casa a comer por la cara. ¿Viste la estrategia que hice? Qué buena es, ¿eh? esto que no dices nada y apareces el día de Navidad y llamas no te lo vas a creer Carlos es que estoy al lado de tu casa pero de carambola vamos que pasé por aquí con la familia somos ocho y, y nada andas por ahí Carlos no le queda más que abrir la puerta ¿eh? y qué hicimos sabíamos que comíamos bien en tu casa y ahí nos metimos el día de Navidad estrategias siempre hay que buscar estrategias Carlos y no anunciarlas con premeditación porque te pillan y, y al final esa cámara se convirtió en una amiga a la que yo hablaba y hablaba de una forma descarada, hablaba como hablamos los, los normales. ¿Por qué te enfocarlos en la tele? ¿O por qué me ha ido bien a mí en la tele? Porque ni él es periodista ni yo somos periodistas. O sea, no hemos estudiado el medio. Porque somos gente de a pie, gente de pueblo, que él también vive en su caserío. Y entonces contamos las cosas con mucha naturalidad y por alguna razón la cámara no nos intimida, que esa es la clave. Y como no nos intimida la cámara, pues lo que diríamos normalmente en el bar o con los amigos, pues lo decimos delante de una cámara. Y eso, que parece una tontería, pues es un éxito el poder contar las cosas de una forma natural y no aparecer siempre en la, en la cámara como un presentador con tiene siempre la misma sonrisa, los dientes maravillosos y parece todo como un poco postizo. Bueno, pues el no hacer las cosas postizas en la tele eso era un éxito y eso era lo que estaba ocurriendo en aquellas grabaciones que yo hacía sin ser muy consciente de que estaba ocurriendo. Y que ya hablaremos luego de esas grabaciones. El caso es que yo iba avanzando y de repente pues, vemos el Everest, faltaban tres días para llegar y Dios, salió a aquella montaña de arriba. Y cuando vi la altura que tenía aquello y las dimensiones, dije, ay Dios mío, la que he preparado. ¿Qué voy a hacer yo con todos esos sponsors que les he liado, el del diario de León? yo, ahí no subo. ¿Cómo voy a subir yo ahí arriba con aquella altura que tenía aquello? Solo. Claro, ahí me di cuenta de la, de la gilipollez que había sido irme yo solo a subir al Everest. Pero dije, pues nada, yo tiro para adelante. Yo, los, de León, los de León no tiramos como los vascos. Somos, nos llaman cazurros que somos duros de cabeza. Y dije, aquí la toalla no se tira, tiro para adelante. Me quedaban 800 dólares. Entonces yo sabía que tenía que contratar un SERPA o era perdiz muerta. Así que un SERPA cobra unos 3.000, 3.500, 4.000 dólares por acompañarte hasta la cima y ayudarte. Pero tenía 800 dólares, así que no podía contratar un SERPA pro, escalador. Y me fijé en un chavaluco que había allí con, una, con unos jacks y que me habían dicho que bah, tenía muchos problemas, no tenía padres y que no tenía dinero. Y fui para allí, al... era un pastor de jacks. Los jacks son como una especie como de toros que viven en el Himalaya. Y me acerqué allí y le dije, oye, mira, ¿te quieres venir a escalar conmigo o le verás? Claro, decirles a un, pastor, ¿eh? a un pastor. Y me miró raro así, pero saqué los 800 dólares, ostra, como los agarró. Ni se enteró lo que le dije. O sea, <laughs> agarró y dijo, voy contigo al fin del mundo. Aparcó los jacks ahí y se los dio otro amigo que era pastor. Vino conmigo y los dos más contentos. Yo ya sacando el pecho ahí delante de todas las peticiones. Yo también tengo serpambre, Vamos allá. Que era un pastor. Y nada, que yo fui muy curioso. Llegamos al campamento base y tenemos muchas horas de campamento base porque hay mal tiempo, tienes que aclimatar. Y yo me dediqué a enseñarle al pastor cómo se escalaba. Porque el carro me preguntó, bueno, ¿cómo, cómo se hace esto? ¿Cómo se escala? Y dije, buena pregunta. No hayamos caído en ello. Vamos allá. Y esas escaleras que veis, ponía yo escaleras en el campamento base, le enseñaba a pasar con los crampones por los peldaños, le ponía la cuerda. Era un desastre todo. O sea, la gente nos miraba como diciendo: si el rubio ya veíamos que estaba loco, ahora está rematando. Y nos convertimos en la distracción del campamento base. La gente que no tenía nada que hacer pues pasaba por allí, iba a vernos porque era una cosa cómica que, que ocurría allí. Y, y bueno, pues era lo que había. Yo compartía expedición con, con unos chicos de Mallorca y otros de Aragón. Y, y cuando compartes expediciones, porque un permiso vale un pastizal, pero si compartes el permiso cada siete, pues claro, lo pagábamos entre siete. Y entonces habíamos contratado a un cocinero, que es muy importante tener un cocinero que te cocine, que te ayude un poco en el campamento base, las tareas, y lo habíamos contratado entre los siete. ¿Y qué pasó ese año? Que era un tiempo terrible, o sea, el año 2005 fue un año de, de, de climatología horrible, no os podéis ni imaginar, no daba tregua el, el, aquella montaña y no se podían equipar las partes altas, estaba sin equipar lo más importante que era desde el campamento 4 a la cima y empezó la gente a irse. Entonces empezó la gente a marcharse, a marcharse, entró el desánimo, que eso es también, hay que hablar del desánimo. Cuando hemos vivido la crisis esta pasada, cuando, cuando llega el desánimo, no sé qué tiene el desánimo que... Se contagia y ya lo utilizas como un arma de... para descargar conciencias. Es decir, si te va mal en la empresa o te va mal en el trabajo, es. No, la culpa es de la crisis. Al final, la crisis ya no sabía nadie lo que era. O sea, siempre echábamos la culpa a la crisis. Y entonces ahí. Se agarraba la gente, no, es que el mal tiempo este, nada, imposible, me voy. Y luego empezaba otro, imposible, sí, pues yo, pues es verdad, pues te vas a matar si intentas esa montaña, es verdad, te vas a matar. Y ya uno, te vas a matar, te vas a matar, te vas a matar. Y entonces ah, te agarras a estas cosas para marcharte y decir, no, si es que era imposible, decían que era imposible. Nada es imposible, yo creo que todo es cuantificable. Nunca hay que entrar en ese desasosiego de nada es imposible. Y a veces los malos momentos nos dan oportunidades. El caso es que, también llegó la, el desánimo al campamento de los españoles que estábamos allí y dijeron que se iban. Hombre, no me jodáis, nos no vayáis. Primero, ¿con quién hablo yo? Segundo, que os lleváis al cocinero, porque os hace falta los 10 días de regreso. Mm, yo me quedo aquí tirado. Nada, no hubo manera de convencerles, se fueron. ¿Y a yo nada, yo como me había gastado los 800 dólares en el serpa, ya no tenía nada, estos se llevaron el cocinero. Y entonces ahí, cuando te quedas sin nada, tienes que, que reinventarte. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos y, de, y darte por derrotado. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, pues a tirarte recursos. Pues me fui, yo qué sé, me, me hice amigo de, eh, de los americanos. Pues les voy allí a los americanos y les dije, bueno, una cosa que no se puede hacer, que es coger información del enemigo. Yo hablaba un poquito de nepalí, porque de aquella trabajaba de guía, y los suizos... Eh, es gente, no, no hay suizos aquí, no son gente buena pero muy aburrida, son gente tremendamente aburrida. Un suizo tendrá dinero, pero aburrido es, vamos. Y yo les entretenía porque les contaba cotilleos de los SERPAS. Los SERPAS siempre ponen un apodo a cada uno, te ponen un apodo, según lo que hagas, puntines tienes ese apodo. Entonces yo les contaba, ¿Y ¿sabes cómo te llaman a ti? A ti te llaman no sé qué, a ti te llaman no sé cuál. Y se reían, bueno, reírse es que se le mueve un labio un poco para arriba pero eso ya es suficiente. Entonces los suizos les empecé a caer bien y entonces me dejaban ir donde los suizos y los suizos pues me decían, ellos tienen algo que es muy importante, la información del tiempo. Si algo tienen bueno es que del tiempo lo saben todo y cuando tú vas a escalar una montaña el tiempo es la parte más importante. Entonces ellos me soplaban cuándo podría haber una ventana de buen tiempo y me dijeron que evidentemente no dijera nada porque en la montaña también hay competitividad y, los, y siempre hay... Quiere ser uno de los primeros, los suizos querían ser los primeros en llegar a la cima, y entonces me dijeron que yo no dijera nada. Entonces yo tenía que ir luego para el campamento de los americanos, y dijeron: Yo de aquí no digo nada, por Dios. Que a un español le digas, te digo esto pero no digas nada, decirle eso, no saben lo que es. Te voy a contar algo pero no digas nada. ¿Cuánto tardamos en pillar el teléfono para llamar a alguien? No te lo vas a creer. Me he enterado, ¿sabes? Pues eso es lo que hacía yo. Entonces iba donde los americanos, para allá, y les decía, si me dais de comer, yo suelto el tiempo de los suizos. <laughs> y los tíos me daban de comer. Hago como en casa Carlos, aparezco así por la retaguardia. Y yo me senté en aquel campamento de americanos que pagan 100.000 eh, dólares por, por, por escala el Everest. son como clientes, los americanos venden muy bien todo. Y, y en aquellas sillas, como cuando vas a una boda que te ponen una cosa blanca con un lazo, pues así estaban todas las sillas. Con un menú, es una cosa, una cosa, es un disparate. Yo me sentaba allí, bueno, empecé a engordar, a coger fuerzas, dije, aquí no me muevo, me anclo yo aquí, hasta que los americanos se fueron también y ya ya no quedaban, los, el campamento base quedaba muy poca gente, quedaban, quedaban los iraníes. Entonces yo ahí dije, hostia, el Irán, el, la cultura árabe. En esa cultura, si tú pides hospedaje, te lo tienen que dar, esta cosa que no pueden negarse. O sea, tendrán sus cosas buenas, sus cosas malas, pero tienen cosas muy buenas. Si tú dices, oye, que me he quedado aquí farrapastroso y tirado y tal, lo dice la religión vuestra, no lo digo yo, tenéis que dar <laughs> al prójimo lo que te pida, que tiene hambre y frío. Vaya que fui, me metí en el campamento de los iraníes, que aquello fue una disea que no os podéis ni imaginar, y allí fui sobreviviendo, sobreviviendo, la gente se fue yendo, 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 yendo. Y Yo dije, ah, esto se acaba porque aquí... Si la gente se va, no podemos trabajar en equipo, no, no podemos montar las puertas de arriba, hasta que apareció un tipo que se llamaba Willy Venegas, que sí sí, que era un líder. Ahí, es lo que, ahí entendí yo lo que es el liderazgo, ¿no? porque a veces hablamos de líderes, líderes, líderes. Un buen líder es el que tiene ideas buenas y las lleva a cabo, y, y las lleva a cabo con, con ganas, no con palabras. ¿no? Y, y ese era Willy Venegas. Nos agarró a todos y dijo, tengo un plan. Somos 19. De 1000 que había allí, quedamos 19. Si, esos, si nosotros 19 trabajamos como un solo equipo y hacéis lo que yo os diga, porque tenía muchísima experiencia en esa montaña, podemos intentar por primera vez escalar el Everest en modo alpino. El modo alpino, los que sois escaladores sabéis, es una versión muy rápida de escalada que se utiliza para lugares más o menos aceptables. No para el Everest, que tienes que tener como un cordón umbilical, una cuerda fija que te permita subir y bajar y, sobre todo, descender cuando has hecho cima, porque entre la niebla, la, el, el agotamiento, entre mil cosas que ocurren en esa montaña, si no tienes esa cuerda, te pierdes y te matas. Y entonces él propuso una estrategia que era un poco loca, pero tenía sentido. Y entonces, eh, bueno, había, quedábamos como ciento y pico personas. Y, y él fue tienda por tienda explicándonos su plan. Nos apuntamos 19. Y yo vi luz en aquel hombre, en aquel líder, dije, este tío este tío nos va a sacar de aquí y podemos a lo mejor tener éxito. Yo todo esto lo iba contando en aquella crónica, con aquella cámara y aquel ordenador. Y llegaba el Diario de León y se había generado ya algo excepcional. Que pasé de los dos cuadraditos que me había dado a la semana, o sea, dos veces, yo ya era la contraportada del Diario de León todos los días. Porque en León, como nunca pasa especialmente nada, se convirtió en algo patrio. Por primera vez, a lo mejor, tenemos un leonés que va a subir al Everest y, y claro, yo contaba todo lo que yo corría, lo de los iraníes, los americanos, y la gente se moría de risa, yo contaba las cosas como eran, ponía fotos, las fotos llegaban, era algo mágico. O sea, que tú contaras algo en tiempo real desde el Everest, desde el otro lado del mundo, y que esas fotos llegaran y que la gente lo viera, se convertía en algo de orgullo. Me decía el diario de León que había aumentado la venta del periódico, que la gente empezaba a leer el periódico por la contraportada, llegaban los bares a desayunar y lo primero era ver cómo iba el, el, el compatriota que estaba allí intentando pelearse con aquella montaña y con aquel poderío que había otras expediciones y se estaba generando algo excepcional. También se estaba generando eh, que como estaba Internet empezando a florecer, pues se movía la noticia y de repente un día me llaman de, del marca, me llaman a mí del marca, un periódico que solo habla de fútbol. Y, y me hacen una entrevista de dos hojas que salió en, en el marca, o sea, dos hojas hablando de montaña, o sea, una cosa inédita en un diario como el marca. Y luego me llamaron también de algún otro periódico del mundo, me llamaron del país. Y aquel, aquel germen que empezó con, yo voy a contar las cosas de otra manera, voy a utilizar esa herramienta que me conecta con el satélite y mando en tiempo real la información, estaba empezando a hacer la magia de, de conocerse. Ya se me empezaba a conocer. Me llamaron al teléfono satélite que me lo había dejado Juanito. Juanito me cago en Dios porque es así su apellido. ¿Sabéis quién es Juanito? El de Vitoria, que es un grandísimo amigo, pero que te mueres de risa con él, porque es, me cago en Dios todo el rato. Dice, ah, oh, Dios, Dios, pues Juanito me había dejado el teléfono para que yo me pudiera comunicar. Y entonces me llamó un programa de la SER de José, de José Ramón de la Morena. Entonces, de repente, un, aquel leonés que no le conocía a nadie de nada, pues estaba en diarios nacionales, en periódicos deportivos, te llamaban de la radio, y todo por la magia de contar algo en directo y de una forma diferente. y ya se estaba gestando algo que yo todavía no era consciente, pero bueno, el caso es que retomando el Everest, para rematar voy a mirar el horario, oh Dios, tengo que darme prisa, el caso es que fue una expedición durísima, 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 pero alcanzamos la cima del Everest, 19 personas, los 19 llegamos. Y fue algo, eh, ¿cómo deciros? A ver, para mí alcanzar la cima del Everest, cuando alguien busca algo sublime en su vida, o cuando te preguntan, ¿cuál es el mejor momento de tu vida? Que decís, ah, el día que me casé, anda, el día que te casé, eso no puede ser. <laughs> el día que tuve el niño, jo, menuda no labor. O sea, no, cuando hay un momento sublime, sublime, sublime en la vida, es muy difícil buscar un momento sublime. Si encuentráis un momento sublime en la vida, si lo encontráis, os aseguro que ese momento tiene tanta brutalidad de fuerza que os cambiará la vida. Si alcanzáis ese momento sublime querréis solamente en vuestras vidas buscar más momentos sublimes. Yo no quería que existía eh, el momento sublime, pero alcancé ese momento sublime porque era estar ahí, esa foto que veis. Sentado en la cima de Everest y llegar ahí arriba que te has jugado lo más preciado que uno tiene, que es la vida, que has peleado contra todo lo habido y por haber... Eh, mis padres sufriendo porque justo el año ese había muerto mi hermano de un cáncer, dichoso. Los dos nacimos el 11 de abril con un año de diferencia. Imagínate para los padres su hijo jugándose el pellejo en el Everest. Fue un momento especial y estar ahí arriba viendo el mundo. ¿no? O sea, estás ahí arriba y dices, no hay nada más alto, estoy aquí. Lo que me propuse lo he conseguido, estoy aquí arriba con unos recursos mínimos y llamar por teléfono a tus padres y estoy bien, papá mamá, he cumplido tu sueño, papá, estoy aquí arriba para mi padre, imagínate, que yo estuviera en la Everest, aquello es que lo pienso ahora y todavía y es que me emociono, porque fue, fue un momento sublime. Y luego, y luego el pastor, el pastor que, ojo, que estaba conmigo también, un pastor que de repente estaba en la cima del mundo que también le cambió la vida, luego hablaremos del pastor. Esos momentos hay que buscarlos en la vida. No sé cómo, pero esos momentos hay que buscarlos en la vida. Hay que buscar el momento sublime de nuestras vidas. Que vamos muy deprisa y que no somos capaces a veces de digerir la cantidad de acontecimientos que nos ocurren. Hay que vivir esos momentos tan especiales. Bueno, yo bajé de aquella montaña, estaba agotado, me dolía la cabeza horrores, tenía hipoxia, medio pesadillas, porque, claro, como no podía tener equipos, pues llevé solo una botella de oxígeno, la abría a 8.500 metros, justo me llegó hasta la cima, se me acabó, nada más que empecé a bajar, empecé con unas movidas en la cabeza que pensé que me quedaba. Y para entretenerme empecé a pensar. Quiero más momentos sublimes. ¿Qué tengo que hacer? Digo, pues voy a buscar una majadería de proyecto que lo pueda vender. Y dije, pues ahora voy a, voy a escalar la montaña que está enfrente, que era la cara norte del Lotse. Eh, voy a hacer las montañas más altas de todos los continentes. Voy a irme al polo norte andando. Voy a irme al polo sur andando. Voy a correr el Dakar, que no se vea ni coger un coche. Voy a bajar a 100 metros de profundidad buceando. Y lo voy a hacer todo en dos años. Y lo voy a llamar desafío extremo. Eso empecé a pensar en ese momento de hipoxia, descendiendo del Everest. Bueno, iba pensando en mis cosas, llegué a León, aquello se convirtió como un héroe nacional, pues porque había conseguido la cima del Everest, bueno, en fin. El caso es que ya en momento pausado de reflexión me dije, coño, pues a lo mejor aquello que pensé yo bajando el Everest no era tal marcianada. ¿Y por qué no? Y si conseguí llegar al Everest con aquellos escasos recursos, ¿por qué no voy a hacer todo aquello que pensé yo? ¿Por qué no voy a hacer las siete cimas más altas de los continentes? Voy a escalar aquella montaña que dije. Voy... Total, que empecé a visionar todo el material que tenía, eh, que había grabado con la cámara y me hice un vídeo de edición chapucero, casero. Cortas pegas, pones una música hortera, pones otra más hortera todavía, lo pegas todo. Agarré aquel CD, agarré el tren y dije, voy a venderlo a las televisiones. Yo ahora tengo una productora, después de mucho tiempo, con una socia maravillosa que se llama María Ruiz. Y sabemos lo costoso que es vender algo a la televisión, casi imposible. O sea, tú tienes que apostar para hacer un proyecto piloto, gastas un dineral, luego ese dineral, una vez que lo gastas, lo tienes que enseñar en las teles, te lo ven, en el 95% de las, cosas, de las veces te dicen no nos vale, solo hay un 5% que a veces lo consigues vender y luego lo pones en la televisión y a lo mejor el espectador no lo consume. O sea, conclusión, es muy difícil vender un proyecto televisivo y muy caro. Y requiere de muchos recursos económicos para hacerlo. Eso lo sé ahora. Antes no lo sabía. Antes lo que tenía es una ilusión de miedo y cogí el DVD y empecé por Telecinco. Llegué yo allí y estas empresas que ponen tornos, que si no tienes una invitación o una tarjeta o vas de una empresa no pasas ni para atrás. No sé los que tengáis empresas, por favor quitar eso. Esas barreras que frenan el talento de la gente. De la gente que tiene ideas, llega allí y se pega allí con la... y no, no pasa. ¿De qué empresa viene? No, no, es que no vengo de ninguna empresa. ¿Por quién pregunta? Pues especialmente por nadie. Eh. Por todo el mundo en general. Pues no pasas. Tienes que preguntar por alguien y venir de una empresa. Fue incapaz. No conseguí pasar aquel torno. Me fui con mi DVD puf, al grupo de tres media. Marché a antena tres. Bueno, si no pasas en Telecinco, ya en antena 3, imposible. No conseguí pasar. Fui a la sexta. Y en la sexta tuve la suerte de que había uno del de Bierzo, de León. Y entonces. Una cosa que tenemos los leoneses es que si nos encontramos como si se encuentra un vasco, pues pues te das una palmadina y dices, bueno, bueno, ¿qué quieres, chaval? Venga, anda, toma un café. Pasé hasta la cafetería, le conté todo, el otro decía, sí, 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 sigue así, que algún día seguro sí. Venga, ala, adiós, la mano y para casa. Y ya solo me quedaba cuatro, cuatro que acababa de empezar, entonces fui allá cuatro y dije, se acabó, esta gente de Madrid no tiene modales. Allí en el pueblo somos gente educada. Si alguien pregunta, pues se le pasa, aunque no le vayas a hacer caso, pues. Pues le pones atención, yo qué sé, somos de pueblo, no puede ser, aquí todo es muy frío. Y hice una estrategia, es lo que tiene el diseño. Los de Sojecable tienen un sofá en la acera, como una cosa moderna, que es como un rollo así muy, muy guapo. Entonces, Y aquí están los tornos, con un voladizo así de hormigón y la huella seg de seguridad. Y entonces yo ya fui para allí, lo vi y dije: aquí compro yo unos bocatas, Carlos, me voy a sentar aquí, me hago fuerte y hasta que no me atienda esta gente de Madrid, de aquí no me muevo. Me senté en el sofá, que es público y allí hice horas dios las horas que hice eran las 8 de la mañana pelando frío pero allí me quedé comí desayuné merendé la, la gente entraba y veía siempre al mismo y yo empecé con la estrategia de tirar migas enredar para que le guardia de seguridad a ver si de una vez me dejaban pasar porque yo quería contar mi idea del dvd bueno al final pasó una mujer a las seis y media de la tarde y se giró así y dijo pero tú eres el que llevas dios soy yo soy yo el que lleva todo el día aquí soy yo y qué querías no pues quería hablar con alguien porque tengo una idea y dije, cómo que tienes? ¿de qué empresa eres? Otra vez con la empresa. ¿Por quién preguntas? Otra vez, ¿por quién pregunto? Pues no pregunto por nadie en especial. Yo quería contar la idea. Entonces ya quedó descabezada la mujer. Y me dijo, venga, pasa, pasa para acá. Y yo pasé para allí. ¿Y, y, ¿y qué día tienes? Le puse el DVD y claro, la mujer empezó como a flipar. O sea, empezó como a mirar así todo y. Empezó luego a morirse de risa porque era un poco bruto. O sea, por ejemplo, pues yo decía, bueno, la gente se preguntará cómo se caga en el Everest. Pues mira, se caga así. Vas allí, hay 5.500 metros de altura, que es el campamento base, pues hace un frío del demonio, entonces tú tienes tres minutos para cagar porque cuando te agachas, sale primero el liquidillo y si se te congela, pues al levantarte se te clava el hielo por el culo para allá y sangras y entonces es un follón. Todo así. Todo lo que yo contaba era, pues Carlos, ¿qué vamos a hacer? Yo soy de pueblo y era así. Y luego no sé qué y tal, y luego wow, wow, te da el apretón de no sé qué, y todo era una cosa como muy salvaje, te reconozco, había que pulir, había que pulir. Pero yo contaba la vida real, porque cuando tú vas a una expedición todo el mundo cuenta, wow, somos muy fuertes y esclavos contra el viento y el hielo y no sé qué, y yo no, yo casi todo el, el, lo que contaba era pues por las mierdas que te pasan en una expedición, que el 80% estás jodido. Y tener la cabeza, y imaginaros estar dos meses y medio en un campamento que hay que ir a cagar. Dicho esto, tienes que salir de la tienda y 20 grados bajo cero fuera, tienes que buscar una roca que te vea otro, que no te vea, que te agachas, que te viene, que no te viene, bueno, un lío. Todo es un lío. Y yo contaba eso y entonces esa mujer se dio cuenta que había una magia allí. Es decir, había alguien que comunicaba algo de una forma que le, se moría de la risa. Aquella señora se moría de la risa. O sea, no podía más. Iba a atenderme cinco minutos, estuvo dos horas. Y cuando acabó de verlo, me dijo, pues mira, me llamo Elena Sánchez y soy la directora general de la televisión. Era la directora general, Elena Sánchez, ¿te acordarás de ella? Y dice, eh, no sé, aquí hay algo, eh, ¿a ti no te importaría quedarte hoy aquí en Madrid y si mañana te presento a mi equipo y les vuelves a contar todo esto? Y yo, vamos, a gastos pagos yo me quedo donde haga falta. Eh, «¿Te viene bien comer? Eh? ¿Qué, ¿Qué restaurante? ¿Qué comes?» No sé qué, yo digo, ay, ¿cómo vamos? Menudo el día donde me pongas. Dice, «Vamos a ir al chistu». «Hostia, digo el chistu, se iban los del Real Madrid, que lo veo en la tele». «Sí, sí, sí, al chistu, lo que... Solo por eso ya merecía la pena». Voy al día siguiente, empiezo a contar aquello, bueno, había alguno que empezó a dejar la sopa y tal, porque volví con la mierda adelante otra vez. Eh, me vuelven a aceptar al día siguiente. Y ya empiezan a hablarme, un poco así más. Y yo me adorné. Nunca, nunca digáis mentiras cuando os pregunten algo. No las digáis, no las digáis porque os pillan. la mentira siempre te pillan. Yo decía, no, llevo un cámara que me filma siempre y, y me sigue. Y el cámara era el serpa que le daba yo, el serpa que era pastor. Le daba la cámara y yo no te muevas, no te muevas. Y él hacía así, <laughs> no te muevas. Y yo me ponía del otro lado y salía, ur, ur, pues estamos aquí. Así estaban las imágenes. Y yo decía que era mi cámara. Me dice, bueno, veo que no paras de hablar del cámara y tal. Hemos decidido que te vamos a contratar. Bueno, casi me, casi me caigo allí. Y a tu cámara también. Y, y algo vamos a hacer y tal. Bueno, ¿puedes llamar a tu cámara? Tenemos dos, tres minutos. Vale, serán diez. Eh, espera, que acabo ya. Eh, y me dice, oye, a ver, ¿queréis que acabe la conversación o queréis el desenlace? ¿Queréis que haga el desenlace? Es que me están amenazando con dos minutos. No lo digo yo, como lo pastor, dice el pueblo. Como el pastor, te apunto. ¿Eh? Total, voy rápido. Que, que me dice, llama al cámara. Y yo cojo el móvil y digo, hostia, al cámara, ¿quién llamo yo? Y entonces llamé a uno, a, a, al amigo nuestro que se llama Emilio, que es que cuando vas a una boda siempre está el amigo que. hay que lleva la cámara. Pues a Emilio. Emilio, que era mi leurista, Emilio, oye, no te lo vas a creer, el proyecto de la tele, que ha salido. No tenía ni idea lo que le decía. Porque en mi pandilla nunca podemos decir estas tonterías. Me voy a Madrid a vender el DVD a ver si me dan la tele, un programa. Yo digo eso y me llaman gilipollas todo el rato, entonces no dije nada. El caso es que decía, bueno, pues nada, que al final parece ser que ha salido el proyecto. Tienes que estar mañana aquí en 4 a las 10 de la mañana. Adiós, colgué, apagué el teléfono porque claro me iba a llamar. Salvo de allí, le llamo después y le digo, mire, no te lo vas a creer, te lo juro. Es que se si me ocurrió hacer un DVD, vine para aquí, y ya te contaré los detalles. El caso es que nos van a contratar a ti y a mí. Para hacer un programa de televisión, que viajaremos por el mundo con un presupuesto ilimitado y nos van a pagar una pasta. Parece ser. Claro. ¿Qué te has bebido? ¿Dónde estás? No, no, no te lo vas a creer. Tú tira para acá. Tuve que llamar al jefe, pedirle permiso, decirle que si no nos daban el trabajo, le devolvieran su trabajo. Bueno, en fin, llegó allí y yo, una estrategia que me mire, bueno, cuando te pregunten tú que si gabas en matrizal, que si trabajas en no sé qué, tú dices sí a todo. Y cuando no tengas ni puta idea tú, te enfadas. Bueno, por favor, por favor, y mueve las manos. Las manos siempre funcionan muy bien. Tú tienes que hacer como que te ofendes. Pasamos para allí. Nah, no, pues hemos decidido que tenemos un comunicador, creo que podemos hacer algo, no sabemos el qué. Y bueno, Jesús no habla más que de ti de cámara, pues tú serás si el cámara, tú grabas en matrizal. Buah, por supuesto. ¿Y qué organismo utilizas? ¿Utilizas el beta, no sé qué? Digo, hombre, por favor, y él hacía así. Movía las manos, decía, por supuesto, Así entró Emilio en la televisión, ni puta idea de cámara. Y dijo que sí a todo lo que yo le dije. Y de repente nos pusieron ahí un contrato y yo dije, se han liado eh, sobre un cero. Cuando vi allí el presupuesto dije, esto aquí no va, no puede ser. No, no, y era eso. De repente acabamos contratados por la televisión para hacer un programa que se llamaría Desafío Extremo, donde yo escalaría la cara norte del Lóseo, haría las siete cimas, miraría al polo norte, miraría al polo sur y bajaría a 100 metros de profundidad y correría al Dakar. O sea, toda la. La locura aquella que pensé descendiendo el Everest, que luego retomé, se estaba convirtiendo en una realidad. Y, y de repente pues acabo allí en la televisión el Serpa, ya voy finalizando. Eh, aquel pastor se ha convertido en un Serpa de los más afamados ahora, lleva ya nueve, ascension, nueve ascensiones al Everest y miles en total, le cambió la vida, yo me convertí en el padre de su hijo, Emilio. Es uno de los cámaras referencias ahora mismo, da cursos de cámaras en altitud y en condiciones extremas. Es la referencia ahora mismo en España en cámaras de televisión. Sigue siendo mi cámara el que daba todos mis programas. En definitiva, que aquel sueño, aquella ilusión, eh, aquella manera de perseguir las cosas se cumplió. Y se cumplió pues, porque, porque tuve esa idea de hacer algo diferente, no copiar, sino dedicarte un tiempo a reflexionar y ver cómo. Podemos cambiar las cosas. ¿Cómo podemos cambiar nuestra vida? Y si no estás contento con tu vida, pues cámbiala. Que yo creo que al final es la reflexión final de esta historia y que cualquier cosa, yo creo que se puede conseguir. Pero se puede conseguir desde dándole vueltas a las cosas, como por ejemplo este foro donde estáis aquí todos reunidos, que me parece de una iniciativa única. Yo nunca lo había visto, ¿no? Como fusionar el mundo urbano, el mundo rural y cómo encontrar un respeto a, ambios, a ambos lados y una sinergia, y que se pueda comentar de un lado y de otro cómo mejorar las cosas, me parece extraordinario. Al final, las buenas ideas y, eh, siempre van a triunfar. Y nada, muchas gracias porque me estás poniendo nervioso. Es que estás ahí, de verdad. Estás ahí. Esto. Jesús Calleja. Bueno. Come por el morro en Arguiñano, en el Chistu, le sobran ceros en el presupuesto. Bueno, no me sobraba. has conseguido darnos pena ni un solo segundo. Ni un solo segundo. Es que Casco! Muchas gracias. Carlos, nos vemos. Adiós. Que ricasco. Tiraba Jesús Callejar eh, le Lecuco un Trinco eta intenso Arequín. Había tu gara. Eskerrik asko, eskerrik asko, diputatu jauna, diputatu nagusi jauna, gaur gurekin izateatik beste zeregin batzuk dituzte eta baina guk ere bai. Beste itzalditxo bat daukagu orain, formato laburragoan, denok dakigu zerbait elikaduraz. Batzuek asko, baina deno iruditzen zaigu zerbait badakigula. Eta dakigula uste dugun hori gezurra balitz, edo oso, oso erratuta oso tronpatuta bagen biltza, beno, ba, horri buruz itzegin godigu, Aitor Sánchezek. Egunon, buenos días. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Por aquí también? Vale, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Vale, perfecto. Os cuento un poco. Eh, hace unas semanas, hace bastante tiempo, me, me escribió Hiver de Eurogap y me pidió que hiciese una intervención de 20 minutos, intentando unir lo que... Es el mundo lo que estamos tomando actualmente la mayoría de veces en, en el mundo urbano de alimentación y desde mi punto de vista porque yo soy dietista nutricionista y tecnólogo alimentario, vale, entonces me dedico un poco al bien y al mal, es decir a recomendarle a la gente lo que tiene que comer, pero también entender muy de cerca la industria. Yo sé que estáis aquí muchas personas que trabajáis para la industria alimentaria, pues a ver cómo hacemos esa interconexión de poder ofrecer alimentos saludables y seguros, porque seguramente hayáis enchufado la televisión este verano, veis temas como lo de la listeria, por ejemplo. Eh, parece que estamos. Que vivimos en un entorno muy, muy peligroso y realmente en España, en Euskadi, se come muy seguro, se come realmente seguro, tenemos una seguridad alimentaria envidiable, pero eso no quiere decir que se coma sano, es distinto. Los croissants son muy seguros, pero no son muy saludables. ¿De acuerdo? Eso es un poco eh, una de las cuestiones que, que nos suceden en nuestro contexto. Y una de las cosas, antes de empezar, una de las cosas que suelo hacer cuando voy a los sitios es sacar las vergüenzas para. Para que lo sepáis. ¿Qué es lo que suelo contar cuando voy a los sitios? ¿Quién me paga? Porque es importante decir quién me paga en alimentación, en ciencia, en salud. Pues porque luego te das cuenta cuando vas a eventos. De auténticos disparates. Que algún evento está patrocinado por la industria del refresco y es un evento de hidratación. A lo mejor va alguien a hablar de osteoporosis y le paga la industria de los lácteos. Y a lo mejor alguien va a decirnos que un gin tonic equivale a dos horas de gimnasio y le paga. Una empresa de Ginebra, bueno, pues que sepáis a mí quién, quién me paga, es simplemente un ejercicio de transparencia. Quien me paga a mí se puede ver en, en todos lados, es completamente accesible y demás. ¿De acuerdo? Dicho esto, y habiendo dicho las cosas más vergonzosas que tengo, al menos monetarias, quiero que reflexionemos sobre unos temas estos minutos juntos. ¿Esto qué es? Esto es un yogur. Punto. ¿No? ¿Y cuánto vale? Vale X. ¿Y esto qué es? Esto es un Actimel como un super yogur, ¿no? Esto es como la rehostia. Esto lo puedes vender a cinco veces más caro. Pero sabéis qué? desde el punto de vista, yo que soy sanitario, si tuviera que recomendar a la población uno de estos dos productos, solo recomendaría el de la izquierda. No es que el de la derecha lo hayan hinchado y hayamos dicho, bueno, es que lo han hecho muy bien en marketing, se han pegado una pedazo de estrategia. Qué bonito, claro, ves ahí el anuncio, le ponen una bufanda invisible a los niños, salen a jugar, indestructibles, que parecen, ¿no? Que puedes echarlos a la nieve a jugar, no se ponen malos, dice Aitor reconoce que se lo han currado. Por eso lo pueden vender cinco veces más caro, lo pueden vender mucho más caro. Es cierto, pero es que ya no solo han hinchado las propiedades, o esto sucede constantemente con muchísimos alimentos de nuestro contexto, sino que las han hinchado y además es más perjudicial que un yogur natural. Aquí tenemos un yogur natural a la izquierda que sería perfectamente saludable y a la derecha tenemos un yogur azucarado que se bebe, que yo no lo recomendaría. Un yogur natural es simplemente una leche que se ha fermentado y que no se le ha añadido azúcar. El problema del lactimel, además de que lo han puesto este paquete tan, tan bonito, es que es un yogur azucarado. Sin entrar, obviamente, a todos los aspectos de marketing etc. etc tenemos un yogur natural y un yogur azucarado. ¿Qué es lo que sucede? Que en nuestro contexto, y aquí hay mucha gente del sector primario, tenéis muchos productos de la izquierda y no hay muchos productos de estos de la derecha. Y todo el mundo queremos vender como las cosas más caras. ¿Cómo han conseguido muchas marcas hacernos creer que sus productos son tan, tan, tan excelentes? Siguiendo un recurso que es centrar el foco de atención en cosas poco relevantes. Os pongo otro ejemplo para que lo veamos. Esto es un cacao de desayuno que sabéis que durante décadas se han dado en nuestro contexto haciéndonos creer que son hipersaludables. ¿Cómo lo han conseguido? Centrándose en aspectos muy, muy, muy minúsculos de este, de este, de este alimento. ¿Cómo? Estos minerales que podéis ver en el, en el centro. Todo el mundo cuando piensa en cacao de desayuno piensa en hierro, en zinc, en magnesio. En el anuncio nos ponen en la cabeza el desempeño que va a tener el niño esa mañana, que nos va a ayudar a pensar mejor, que vamos a sacar un 8 en mates, etc. etc. Pero se olvidan de lo más importante y de lo más representativo de ese alimento. Y es que tendrá mucho magnesio, mucho zinc, presumiblemente, pero es un 75% de azúcar. ¿Qué está pasando? Es tan sencillo como no hablar del mayor defecto de mi alimento, voy a hablarte solo de lo que me interesa. Promover un cacao azucarado por el zinc es tan ridículo, tan, tan ridículo como vender una casa por los enchufes. Imagínate, ven, o esto que hemos escuchado siempre de, tiene muchas vitaminas y minerales. Que, que, que algo tenga vitaminas y minerales es como decir, mi casa tiene puertas y ventanas. No dice absolutamente nada. Nos tenemos que ir a evaluar al alimento en su conjunto. Esta técnica que se ha utilizado muchas veces de marketing y comunicación se llama nutricionismo. Es centrarme solo en un aspecto, en un aspecto minúsculo y sería como vender hamburguesas porque tiene sésamo en el pan. ¿Vale? Es, esas pipejas que, que aparecen por encima del pan de hamburguesa que hemos tomado alguna vez, es el sésamo y es como si decimos, bueno, toma hamburguesa que tiene mucho calcio, así de ridículo sería. Pero verdaderamente cuando nos vamos a la publicidad y al marketing de ciertos alimentos, lo que abunda es precisamente esa finalidad de alimentos que sirven para, te tomas esto para que tu niño crezca, para que tu niño no se ponga malo, porque quiero muscular, porque no quiero tener hambre entre horas, porque quiero controlar mi colesterol, porque quiero evitar la osteoporosis. ¿no? Todos estos alimentos, si los desnudamos, si nos quedamos únicamente con el interior, vemos que son alimentos que en muy, muy pocos casos son saludables per se. De hecho, de aquí solo me quedaría pues, con algún suplemento, si me interesa, pues, a lo mejor la proteína, ese aislado de proteína para alguna cosa. Pero fijaos cómo nos construyen algunos conceptos de para prevenir la osteoporosis, tú tienes que tomar mi yogur enriquecido en calcio. Y además, desde un marketing del miedo, ¿no? de esa mujer que está subiendo al autobús y, y, y hacen un zoom, se le va a quebrar la rodilla en ese momento cuando está subiendo, y dices, oye, que si no tomo densia, a lo mejor me, ahora mismo se, se me descoyunta mi, mi abuela mientras está cogiendo el autobús. Esto sucede. Y creemos y depositamos esperanzas en los alimentos para que nos solucionen problemas del día a día. ¿Todos los alimentos? No, no todos los alimentos. Aquí nos vamos a alimentos, digamos, naturales, materias primas, que podemos encontrar en el sector. Y estos son alimentos que se lo han currado. Que dentro de lo que cabe, la gente se piensa que sirven para cosas. ¿No? La zanahoria es buena para la vista. ¿lo habéis escuchado alguna vez? Dicen. La cebolla es buena para la circulación. Dicen. Los lácteos son buenos para los huesos. ¿No? Bien. Y el kiwi es bueno para cagar, ir al baño en menos de tres minutos y que no se te congele las heces en el Everest. Completamente, ¿no? Pero fijaos que esta identificación la tenemos con unos alimentos en concreto. Podríamos hablar igualmente, que es bueno para la vista, en lugar de la zanahoria, del pimiento rojo. Podríamos hablar de que igual que ir al baño, por la mañana nos servirían las fresas. Pero hoy en día hay miles de abuelos y abuelas que se toman por la mañana un kiwi para ir al baño, pero los arándanos no les vale. Las fresas no son para ir al baño. Las fresas no son para ir al baño. Las berenjenas para qué son? Una berenjena, ¿para qué sirve una berenjena? No vale pana. La berenjena no vale pana. ¿Quién ha dicho? Eh, aquí me estoy tomando mi berenjena y para qué buena la berenjena pana. Porque la berenjena nunca ha hecho ninguna campaña de marketing en la que nadie esté equiparando sus propiedades para, para algún beneficio para la salud. Entonces, hay un montón de alimentos vulgares que, entenderme la broma, no valen pana como el calabacín, como la berenjena, que no, nunca nadie dijo que eso servía para nada. Pero tienen a nivel de salud las mismas propiedades que muchos. De sus homólogos. Como en lugar de hablar de alimentos, nos hemos centrado mucho tiempo hablando de números, de cifras. Todo el mundo sabe que la naranja tiene vitamina C. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo ha, se lo ha currado enteramente. Todo el mundo sabe que la leche tiene calcio y parece que es el motivo que hay que tomarla. No de, ay, toma, toma leche que tiene calcio. Nunca nadie ha escuchado decir toma garbanzos que tienen calcio o toma almendras que tienen calcio. Eso no está en el ideario de las personas. Y serían alimentos mucho más interesantes a promover y serían más prioritarios a nivel de salud pública. Teniendo en cuenta esto, que esas propiedades las podemos meter desde alimentos, también hay que reflexionar sobre una cosa y es que parte de algunas industrias han hecho estrategias de marketing tan, tan, tan agresivas que nos han creado una amnesia colectiva. Una amnesia colectiva que a veces nos hace mentirnos a nosotros mismos y escucharéis familias, madres, padres que dicen no, si en realidad papillas se ha comido toda la vida. No, perdona, papillas se ha comido desde antes de ayer. La humanidad nunca ha comido papillas, hasta ahora, hasta hace poco. Y poco a poco, durante, los últimos, durante las últimas tres décadas, durante, por ejemplo, nuestras primeras etapas de la vida hemos tenido tres pilares que han sustituido la comida para convertirse en la alimentación infantil, que son las papillas, los potitos y las leche de continuación. ¿Cómo lo han hecho? Pues a base de sustitución, incluyéndose en todas las carreras sanitarias, haciéndonos creer que son imprescindibles para el crecimiento de los chavales. Si fuesen imprescindibles no estaríamos aquí, donde estamos. Es decir, qué, ¿qué pasaba antes de, de que apareciera Nestlé en el planeta Tierra? ¿Qué, ¿Qué comíamos los seres humanos? ¿Qué comíamos los seres humanos antes de que nos dijeran que en cada mes hay que tomar algo concreto? Y sabéis qué? que desde el punto de vista del, del miedo, de la incertidumbre que tenemos como familias cuando tenemos, por ejemplo, un niño, es muy comprensible. Porque tú cuando vas al supermercado y te encuentras papillas de ocho meses, papillas de cuatro meses... Papilla de seis meses. Dice, ¿seis meses? Mi niño tiene seis meses. Esto pone papilla de seis meses. Esto es para él. En las alcachofas no pone absolutamente nada. Pa ¿Para qué meses? No pone absolutamente nada. Pero en cambio vas a ese sitio, te despeja toda incertidumbre y dices, esto es para mí. Esto es para mí, ¿no? Como las infusiones relajantes. No, no, esto, claro, no tenemos ninguna infusión que te ponga nervioso. ¿no? Nadie quiere ponerse nervioso. En todo caso, ponemos un café para, para activarnos, ¿no? Parece que hay un alimento para cada una de las etapas y se nos ha olvidado que se puede comer comida. Los niños comen comida. Y siempre nos crean mi primer para cuestiones que son irrelevantes, mi primera galleta, mi primer yogur, mi primer potito, mi primera papilla, no hay mi primera cereza, no hay mi primer tomate cherry, no hay mi primer quesito. Bueno, sí, sí, esa, mi primeros lácteos hay. Pero no tenemos mi primera berenjena para que nos quede claro. Es decir, toda esta publicidad agresiva siempre está en alimentos que son malsanos y que muchas veces la queremos llevar a un terreno de promoción injustificada. Las personas hemos comido comida siempre y nos ha ido bastante bien comiendo comida. ¿Qué pasa en aquellos...? Vamos a hacer un salto tanto espacio como temporal. ¿Qué pasa en otros lugares cuando no se tiene acceso a estos productos que comen comida? Qué pasaba en otras épocas cuando no se tenía acceso a eso, comida. Ahora mismo han sustituido tanto nuestra cultura gastronómica que cuando un nutricionista le dice a una familia que las galletas y los cereales de desayuno no son sanos, la familia que le han quitado solo dos alimentos, cortocircuita, cortocircuita y dice, ¿y entonces qué le doy de desayunar? No, esto sucede porque han sido tan arraigados, han formado parte tanto de nuestra cultura neogastronómica que ahora mismo no entendemos el desayuno sin galletas y sin cereales de desayuno o sin bollería. ¿Y entonces qué toma? ¿Y entonces qué toma? ¿Pero cuáles son las buenas galletas? Las de avena, las de no avena, las con azúcares, sin azúcares. Parece que tiene que ser el concepto galleta y el concepto cereal de desayuno. Y vamos buscando las buenas. Y en realidad los niños comen comida, los adultos comen comida. En Japón a lo mejor desayunan pescado, desayunan arroz, desayunan una sopa. A lo mejor está rica frijoles y hace tiempo aquí se tomarían lentejas, gachas, en fin, comida. No necesariamente esas propuestas. Lo que quiero hacer con esta reflexión es que se ha conseguido, mediante el marketing y mediante la comunicación, sustituir culturas enteras gastronómicas. ¿Qué podrá hacer un sector como el vuestro si hace comunicaciones potentes? Y me planteo una cosa, sin mentir. Para que me entendáis, toda esta industria o parte de esta industria tiene que mentir, tiene que maquillar, tiene muchas veces que transformar los mensajes. Cuando tú tienes berros, cuando tú tienes tomates, cuando tú tienes simplemente un yogur, no tienes que maquillar, no tienes que inventar cosas para venderlo. Es decir, es una situación que está todo cuesta abajo, pero simplemente es cuestión de empezar cuanto antes a comunicar mejor. Los niños comen comida. Los niños comen la comida de su entorno, porque son seres humanos. Y los seres humanos comemos la diversidad que hay en nuestro entorno. En Euskadi se desayuna lo que se desayuna en Euskadi. Punto. No papillas de cuatro, de cuatro meses, de seis meses, de ocho meses. Eso es una neocultura clásica. E insisto, no hablamos únicamente de maquillar. Hablamos de disfrazar por completo alimentos que son mal sanos directamente por saludables y darle a los niños, por ejemplo, productos que pueden ser hasta un tercio azúcar, un tercio azúcar. Esto estoy hablando de que si lo sentamos en una trona y lo estamos atragantando a, a cucharadas, es una patí, una patí, una de azúcar, una patí, una patí, una de azúcar. Y eso nunca lo haríamos con los niños. ¿Por qué los alimentamos así? Muchas veces porque no tenemos identificado en nuestro imaginario lo que verdaderamente tienen los alimentos que les damos a los niños. Y esto sucede mucho con las galletas. ¿Por qué damos galletas? Además de que hay galletas para toda la familia, ¿no? Que a veces me encuentro a mujeres cuando me identifica gente en el supermercado y dicen, nene, ¿dónde están las nene? se dicen albacete, dice nene, ¿dónde están las mías? dice bú, búscame las del colesterol y dice y las de mi compañera para las de la estreñía y es eso parece que hay galletas para cada momento y situación de la vida para el colesterol para el estreñimiento para los niños para los adolescentes etc, etc esto sucede ¿por qué no vemos realmente en el fondo lo que es una galleta porque no nos paramos a ver sus ingredientes nadie le daría por las mañanas a desayunar a su hijo Galletas, si pensase en sus tres ingredientes. Esto. esto. Esto es lo que no vemos por las mañanas, porque le damos a un niño galletas, pero no visualizamos qué es harina, azúcar y aceite de girasol o de palma. ¿Os imagináis? Diciendo, cariño, a desayunar y tienes un bol de aceite de girasol, un bol de harina y un bol de azúcar. No nos lo imaginamos. O sea, nos parece ahora mismo una locura. Y cuando vemos estos tres ingredientes, a lo mejor ahora mismo alguien está pensando, pues sí, no tiene, no, o sea, no tiene mucho sentido. A lo mejor un, un yogur con nueces puede ser más saludable, a, a, a lo mejor simplemente una tostada con tomate puede ser más sano. ¿Cómo ha conseguido esta industria que no nos fijemos en estos ingredientes? No haciendo alusión a ellos. No vemos estos ingredientes. Vemos un tiranosaurio rex cuando, cuando está en esas galletas de dinosaurios. O ni siquiera vemos lo que hay. Algunos niños están tan alejados, tan completamente alienados del. Del mundo de la alimentación que ni siquiera identificamos cuál es el alimento. Es más, seguramente si hiciéramos una encuesta en esta sala y dijésemos, ¿me podría decir qué cereales hay cada uno de estos alimentos? ni lo podríamos identificar todo el mundo. ¿Cuál es arroz? ¿Cuál es maíz? ¿Cuál es trigo? Yo, 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 yo qué sé, esos son los cereales del mono de toda la vida. Y los cereales de la rana. Hay veces que ni siquiera llegamos a, a identificarlos. Y estos constructos forman parte de nuestra cultura. Esto de que cenar paella es de guiris. Sabéis, ¿no? Que por la noche no se toma paella y espero que no haya nadie de Valencia. Cualquiera, cualquier versión de arroz con cosas, ¿vale? Para no ponernos nerviosos. El arroz por la noche no se toma la paella porque es de guiris. Pero en cambio y nos a tomar un sushi sí. ¿Por qué? Porque ahora es guay, es de guays tomarnos sushi por las noches. ¿Y a qué se debe esto? Pues simplemente a, a cultura gastronómica. Fijaos, yo siempre digo de broma que en el marketing de la alimentación todo es posible y que cojamos de ejemplo a la piara. Paté la piara ha conseguido la cosa más imposible del mundo, que es coger uno de los alimentos más malsanos, como puede ser un, una carne roja procesada, factor de riesgo de cáncer colorectal, de baja, nu, de baja calidad nutricional, como es un paté, y hacer que sanitarios de toda España lo prescriban como fuente de hierro. ¿Cómo? Siguiendo todas estas estrategias. Los niños toman por las mañanas o a media mañana en los cumpleaños Coca-Colas. Si a un niño le, le dijéramos, ve a un bar y te pides un café solo con azúcar, infarta el camarero. El camarero infarta. ¿Por qué? Porque el café no es para niños y los refrescos sí que son para adultos. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos aquí en este foro? Bajo mi punto de vista es muy sencilla. En, todo, en toda la clasificación de alimentos que tenemos, desde la derecha hasta la izquierda, los que son saludables, los que ahora mismo, los que ahora mismo son prioritarios en salud pública a promover, son los de la derecha. Son los alimentos saludables, son las materias primas. Tenemos ya muy claro y ha pasado de moda el buscar todas esas menciones que parece que eran muchas veces maquillando los alimentos, como. Esa transformación de lo bajo en grasa, lo light, lo ultra, lo rico en. Estamos teniendo una regresión en salud pública que está llegando a España, después de muchos años en Canadá, de muchos años en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Australia, en Noruega, en Suecia, de volver al original, a las materias primas, a los alimentos mínimamente transformados. Y ojo, que no estamos hablando de superalimentos. No yuca, no maca, no clorela, no quinoa que hay gente que se piensa que comer sano es caro, porque nos hacen muchas veces creer que sustituyen estos alimentos por nuevos superalimentos. A veces lo que es sano es lo vulgar, una berenjena, una patata, un boniato, un grelo, un tomate. Eso es lo que necesariamente deberíamos incorporar a nuestra alimentación, pero no tiene todas estas menciones que muchas veces nos nublan cuando vamos al supermercado a comprar. Estas son las tendencias de las últimas décadas en búsquedas de alimentación saludable y alimentación mínimamente procesada en nuestro contexto. Ha sido algo muy progresivo, la alimentación saludable está en nuestro contexto, pero lo mejor de todo es que estamos identificando claramente que es el sector de las materias primas el que va a liderar el cambio. No es el zumo de arándano con ultraantioxidantes detox, no. Es la fruta, la verdura, las legumbres. ¿Cómo se puede hacer esto? Yéndonos a las mismas estrategias que hemos comentado al inicio de la charla. Y os pongo ejemplos de cómo es posible y cómo ya hay empresas con muy buenas prácticas que lo están comunicando. Si es una buena producción, se puede mostrar, se puede hacer didáctica, se puede hacer divulgación. La gente siempre quiere historias, la gente siempre quiere aprender. Lo que sucede es que muchas veces esa información no es accesible, pero si se la cuentas de manera cercana, como creo que vamos a ver hoy diferentes perspectivas, siempre el ser humano con esa curiosidad quiere acceder a ello. A lo mejor tu empresa, como por ejemplo ejemplos de colaboraciones que se hacen con divulgadores científicos, si tú quieres alertar de que el olivo tradicional está desapareciendo, porque es interesante para tu sector, se puede hacer de maneras distintas y buscando vías para actualmente llegar a lo que la gente no siempre tiene identificado. Yo siempre pongo, además de lo de Patela Piara, como contraofensiva, que si a mí me encargaron una vez que hiciese un vídeo sobre las acelgas, o sea, quiero decir, es la, la, la cosa más horrible del mundo que te puede tocar, es en plan, ¿cómo vamos a hacer un vídeo sobre las acelgas? El sector puede hacer cualquier cosa. Insisto, lo tenéis todo cuesta abajo. Lo tenéis todo con el viento a favor. Lo que no podemos hacer es desaprovechar esta nueva ola que tanto a las personas que somos sanitarias necesitamos tener un sector primario potente para que los supermercados no estén inundados de alimentos superfluos, sino que estén inundados los mercados y los supermercados de lo que se produce, de las materias primas, porque ahora más que nunca nos estamos dando cuenta que es la prioridad más importante. Y me quiero despedir con una imagen superpotente para quien dude de la capacidad que muchas veces tienen los alimentos. Mínimamente procesados, una materia prima. Eh, bueno, esta campaña es de Plátano de Canarias, aquí con Mireia Belmonte y con Carolina Marín, que es fantástica porque une todo: deporte femenino, la visibilización, el deporte que no so sea solo fútbol, en fin, es una campaña de 10. Al margen de eso, quiero que pensemos en una cosa. Vamos a pensar no en estas dos eh, personas que no están tan acostumbradas a comer plátano por eso de la piscina y por eso del badminton, pero por ejemplo, personas que sí que tenemos más identificadas, como Venus, Serena Williams y Rafa Nadal, que hay veces que en un gran slam dedican toda su vida para ese momento, para ese momento, para ese partido, para esa final, y a mitad de esa final descansan, se sientan en una silla y lo que abren de su mochila no es... Ni un producto especial para deportistas, ni una bebida isotónica maravillosa, ni un producto especialmente formulado para ellos y para ellas. Lo que sacan de esa mochila y se toman a medio del momento más importante de sus vidas es un simple y vulgar y patético plátano. Si Rafa Nadal y Venus Williams pueden parar en el momento más importante de sus vidas y tomarse un plátano, creedme que cuando nos vamos a la pachanga de los domingos también nos podemos tomar luego un plátano. Si se puede a ese nivel, se puede en el momento vulgar. Hay veces que los alimentos que no han tenido el protagonismo se lo han robado. Estos alimentos no tienen historias que contar o al menos no han sido contadas. Estos alimentos no tienen etiqueta, de modo que no pueden maquillar sus propiedades y estos alimentos muchas veces no tienen las campañas de marketing que necesitan. Como les han robado las palabras y como les han robado todas esas declaraciones, yo os invito a que el primer sector, a que los sanitarios y a que toda la gente que nos dedicamos a comunicación en medios les demos a estos protagonistas las palabras que un día, al quitarles todas esas etiquetas y esos envases, un día les robamos. Démosle voz al sector primario. Eskerrik asko aitor. Bueno, mi dieta dio aitorrek eta erren galantak egiten ditugu bai, ez dago zalantzarik zerpentsa emateko moduko hitzaldia aurkezpena izan da Aitor Sanchezena. Bueno, así eran esan dizuet lau atal nagusitan banatuko dugula gaurko hau lenda bizikoan murgilduta gaude eta lehenbiziko honi, lehenbiziko gaiari daukion e, solasaldian murgiltzeko izaro iraetari eskatuko diot laguntza, izaro izango dut gaurko ekitaldi honetan laguntzaile. Izaro, mesedez aurkez iezaguzu lehen da biziko atalau eta bertan izango ditugun solaskideak. Egunon, Xavier, bueno, egunon e, guzti ere. Egia esan aitorrek, horrentxe, hainbat ba, gauza oso interesgarri bizku eta adibide garbiak eta ipini dizkigu, ezta? Horekaren bia abiatu gara gaurko honetan eta elikadurari so egingo diogu lehenengo ardatze honetan. Argi dago elikaduraren joerak etengabe berritzen eta aldatzen ari direla azkeneko garaietan. Kontsumitzaile profil berriekin azkenik ere merkatuaren eskaintza ustezko behintzat elikagai eta produktu osasun garriagoetara joan da. Sarean ikusten ditugu termino berriak, etengabe, foodie, vegano, healthy food, sarean etengabe aurkitzen ditugun terminoak dira. Kezka horrekin edo hortik abiatuta biak eta batean gaude, etengabe, horeka horren bila eta janari helikagai zuen bila, ezta? Eta ez da harritzekoa sarean gauza asko topatzea. Adibidez, Pariseko elika duraren berrikuntza topaketan, hor ikusten duzuen honetan, iaz aurkeztu zuten ikerketa baten arabera, kontsumitzaien euneko iruro eta seik kalitate gorenekoak eta kalitatezkoak diren produktuen autokonstientea egiten du. Garantzitsue da, konstientea egiten du ez dakigu zergatik, adibideak edo kausak anitzak izan daitezke, ez, gure burua lerden ikusi nahi dugulako, osasuntxu aurkitu nahi dugulako gure burua, luaroan, nahi dugulako, denetariko informazio emaria jasotzen dugu sare sozialetatik eta webguneetatik. Aitorrek aipatu du ez, berak esan duen hitzaldian jaten dugunaren eta osasunaren arteko erlazio zuzena eta estua dela kontrako muturrean aldiz, eta aitorrek e, askotan aipatu du gozariaren garantzia. Zer gozaltzen dugun. Ba, begira, zer dioen ikerketa honek. Ikasleen euneko iruk ez du gozaltzen behar bezala eskolara joan aurretik. Euneko amabostek likidoak baino ez omen ditu hartzen eskolara joan aurretik. Bueno, hemen, hoi, esaten dute aurre buruz, hemen gaur, bueno, ba, adin guztietako jendea bildu gara, oso gaztetxoak ere ikusten ditut, horre atzekalde horredan. Zue galdetuko dizu eta adibidez, zenbatek gozaldu duzue likidoa bakarrik, hor, berei esaten diet, gaztetxoak hor daudelako. Esko altxatzerik bai, likidoa bakarrik gozaldu duzuenok? Ez dut sinisten, iru bakarri gozaldu duzu likidoa bakarri gaur, Bueno, horren arabera hemen bildu garenak badiru di ba, bueno, e, eguneko, nutrizionistek dioten bezala, eguneko ba, oturuntza edo unerik e, garantitxoen elikadurai da okionez gozaria dela, eta hori behar bezala egin duzu, beraz, zorionak eta likidoa baino gozaldu ez duzuenok, animatu eta itorrek esan duen bezala, e, ba, zukaldean, atera elikagai osasuntxoak eta ekin bide horri. Esan duguna, e, kontrakomuturreko adibideak ere zarean e asko aurkitzen e, ditugu, ez? E, badakigu gozaria oso garrantzitsua dela, eta hori gure aurrekoek ere ba, baz egiten noski. Baina, puntu honetara iritsita, galdera batzuk egiten dizkio nik behintzat nere buruari, ez? E? gure baserri eta natura baliabideetan oinarritzen den kultura gastronomikoaren esentzia horretatik urruntzen ari algara. Gure jatorrira bueltako konsientzia bazutan ere ikusten da, ez, konsientzia hori badagoela, baina konsientzia hori benetakoa da, ala helikaduraren moda eta joeren ondorioz sortutako zerbait da. Galdera hoiek nik uste dut maigainean jarri behar ditugula ikusteko zer nolako eragina duten modak joerek eta helikadurak duen benetako garrantzia noski. Eta helikadura onturei lotutako lehenengo ardatza izango da orain garatuko duguna. Horretarako, lehenengo mai inguru honetan parte hartuko duten solaskideak aurkeztuko dizkizuet. Oraitz Garzia, bera kazetaria da, e, ne pasa oraitz. Bera kazetaria da, el diario basko egunkariko gastronomia aditua. egunon oraitz, nahi ez jarri, bai. Edurne Maiz, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle laguntzailea da, pertsonalitate, evaluazio eta tratamendu psikologikoen saian, eta horren gain dietista ere bada, Aizpea oian eder, bera sukaldaria da, eta donostiako xarma jatetxearen jabea. Iratxe Kasado, Mai Mai baiaskora proiektuaren arduraduna. Eta Javi Rivero, Tolosako Ama Tabernaren jabe eta sukaldarietako bat. Bueno, ungi etorri, Guztioi, eta bueno, horre Eskarikazo. bertan Aitor Sánchez e, eh, daukagu, beak esan ondotik ere ziur inguru honetan ezterre zerre ere izango duela, eta beraz bertatik ere parte hartzeko aukera izango du. Beraz, Xavier, hemen txe solaskideak, lehenengo solasaldi honetan parte hartzeko dagoeneko pres daudena, beraz, orain hitza zurea da, Xavier. Eskarrik asko hitza. Zira ba, hemen txe ditugu ditu... gure solaskideak, Eta ez dago zalantzarik mami handiko gai baten aurrean gaude. E, Oraitz edurne aizpea iratxe jabi aitor nahi duzuenak heldi ezai okezue. Eh? Konsumitzaileen irurogeita sei arduratzen omen da janari osasungarriak eta kalitatezkoak erosteaz. Horren bila joaten direnak irutik bi dira. Beraz, benetan algaude jatorrira bueltako konzientzia baten aurrean? Horaitz. Bueno, nik uste dut, bai, azken finean, e, bueno, nik sentxazioa eta ingurukoak eta begiratuta nik uste dut badagoela nola baiteko itzulera hori ez, merkatura eta, eta baserrira ez, azken bueno, e, inguruan eta zabaldu dira de azken aldian, ez, kontsumo talde horiek ba, bueno, egiten ba, dutenak, ez, bertako produktuak eta erabiliz, ez. Eta, bueno, ba, gero azken aldian, ba, bueno, itorrak eraipatu den bezala, ez, ba, bueno, joera asko dago, ba, bueno, osasuntxua, eta, bueno, itzoiek erabiltzeko, baina, bueno, nik uste eta azkenan ere, ba, ba ez dugu laztu behar ere, ba, meningo oiturak eta nola izan diren urtetan zehar, ez. nik uste da, bueno, ba, gure arbaso ere galditzen dugu, osasuntxua, esango digutela zela, baratzean ez zen edo azten zene barazki hori, edo, bueno, bere baserritan eta ez zen zira animaliak, ez eta, bueno, nik uste, ba, goela pixkat, ba, bueno, atzerako itzule hori, bueno, egin batean, ba, bueno, ba, mugitzen ari dena. Edurne, eh, atzera buelta, konzientzia, zer pentsarazten dizute termino horiek? Bueno, nik uste dut, eh, nire erabat hauz naho horaitzekin, konzientzia hori nola batxe piztutzen eh, ari dara, ez? Eta nik uste dut, arbasoetan Askotan ere esaten da, gaur egun teknologia asko daukagu, gure inguruan, asko aurreratu dugu, baina garaibateko bateko filosofo ez ere batutan aztu egiten geha, ez? Eta nik uste hortara, kontzientzia horretan ere horrek pentsarazi eta azun hartu egin behar dugula, ez? zeukaten beraiek gara ez? Gu daukaguna gaur egun hainbeste e, teknologia, baino jakin bat zekiten, ez? Niretzako jakituria hortara berriro, bueno, tendentzia edo nik gustet beharra dela gehiago, ez gizaki bezala. Sukaldari gori sumatzen duzu, eh? Aizpea. Bai, e, bueno, lehen osan dezuten bezala, ba, moda antzeko jarri dela, ez, jarrera hori, ez. Eta, bueno, nere garaian ere, e, sukaldaritza sinitzanean ikasten, E, orduan ez zain hainbeste modakoa izan, ez? Baina horrek egin zuen orain leno sukalde batean sartzea daren dela goi urten iasin itzanean izaten zen, ba, lanbide bat pixkat, ez, beti ba, itzule, itzalean egotea edo leku hola nola eta orain berriz sukaldari izatea modan jarri da eta horrek egin du, ba, sukaldari, sukaldarien lanbidea ba, bere mm, bere puntuan jartzea, ez eta pixkat hori igual nekazariekin eta mundu horrekin ere, naiz eta modan jartzea, ba, beraien lanbidea eta ere ari da ba, bere, bere lekuan jartzen, eta hori beti ona da, naiz eta moda bat izan, ez? Beraz, zuk hogei urteotan bilakaera bat sumatu duzu eh, horretarantz. Bai, 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 bai. Javi, zu ere sukaldaria zara, eh, tolosan ama tabernan diarduzue, e, eh, eta garrantzia handia ematen diozue bereziki horri. Bai, e, bueno, azkenen hasiratik ikusi genuen, ez? Jenden toki pribilegiatu hortan e, ezin bestekoa gure identitatea, gure nortasun hori e, araztea, ez da? Ta ikuste denborakin dakaun abiadura horrekin tagian impultsiboki bizi gelako deskonexio bat sortu dala, ez da? E, elikadura kultura, ez gastronomia kultura, elikaduraren kultura eta egunerokotasunen, bueno, dakaun erritmo horrekin e, zer gertatu zego guztia ikuste du? deskonexioi ja oso fuertea dela. Tordun berriz ze konektatzeko modu berriak bilatu behar ditugula. Ez produktua atzetik handoen pertsonak, atzetik handoen platerak eta hori konektatzeko modu berrik sarek eta bardia. Ordun ze iruitze zait zeir, tradizioa gurea den oso urrutiak da eta ez teula nahikoa gerturatu gaur egungo abiadura. Horta ordun ni ustet bi aldetatik handa lan txikioi edo erronka txikioi, baino era bat ados deskonexio handi bat eta badakaula gogoa, bueltatzeko baino, bueno, esfortzu handien behar eta nahiko urruti dagoen bikan, baino esan bezala gogo eta intentzioi badago. Ikuste dute mandatiki joioi mm. eh, zuek bostok gaur behar den bezala gozaldu aldu zuek? Ez. 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 Nik gaur ez dut gozaldu. <laughs> eta zuek ere, ez zuen ongi gozaldu. Aitorren azterketa. Likidu bakarrik. Gazteko ezela bai. Agarric. Líquido Líquido agarric. Eta aitor, hauek eh, zerbait badakite, eh? mundu horretakoak dira, eta... Mira, eh. sí, sí. sí. Pero creo que no han no? Puedo... Ah, Ahora... bye, Ha coincidido, lo siento. <laughs> Eh, hay muchas veces que, que cuando surgen este tipo de preguntas buscamos siempre lo óptimo, ¿no? Como identificar qué es un alimento saludable, qué es un desayuno saludable, has desayunado bien. Y, y muchas veces en dietética decimos que lo importante es no fastidiarlo. Es decir, ¿cómo es comer saludable? Eh, no comer de manera superflua. Mira, podemos o no desayunar o desayunar huevos revueltos, o desayunar una tostada de pan con tomate con aguacate, o simplemente luego tomarnos a media mañana del trabajo una fruta. Da, da igual, lo que sea, cada uno. Lo que es importante es que los espacios de ingesta no estén dominados por alimentos que son superfluos. Es decir, ahora mismo en dietética estamos muy alejados de saber lo que es una dieta óptima, de, de cuál sería la mejor, la mejor alimentación para el ser humano, porque puede ser eh, en Euskadi diferente a, a la que puede ser en, en Yokohama. Lo importante es que sea saludable. Materias primas esa base la tenemos, pero en dietética ahora mismo lo importante es que no sea una ingesta perjudicial. Esos factores los tenemos muy bien identificados, por lo tanto mientras tú no comas alimentos superfluos en tu desayuno, nos vale tanto como un ayuno hasta media mañana. Ya tomaremos algo como haber. Pero, pero no cosa. tendría que ser habitual, claro. Porque no. Lo que no tendría que ser habitual es que hubiera colacao, galletas y cereales de desayuno por las mañanas. Y ahí nadie se escandaliza. Es decir, tenemos sobre todo la cultura del desayuno de hay que meter esta ingesta porque si no los niños se desmayan. Vaya porquería de especie si no somos capaces de levantarnos de ocho horas eh, durmiendo <laughs> e ir a un colegio a un pupitre estando sentados. Pero nos asustamos y preferimos hincarles 50 gramos de azúcar antes de que luego se tomen a media mañana un plátano. Nelea ni idiot. Plátano van a ir más es, ta, es ser hanga, ez zuen nahi platanoa ez da ere. Gero, Eta beste ez erreztu goz Ez zuen, eh, kolakaua. Kolakaua. Listo. Baina platanoa eskaini diot hori da historia. Gero, ikastolara juten da, ba, bokadioa jango du, osea, berak esaten duna pixkatez, ba, bueno, ez jaten, baina gero, bere bokadioa jaten maldin badu, ba, lasa naiz. Iratxe, zuek eh, katerin enpresa bazarete? Bai. Mai-mai bai askora izanekoa. E, zuek gosari ez etzarete arduratzen, eskolara, eskolara joaten den, bueno, zu ez bai, baina bestela, e, eskoletako aurrene gosari etzarete arduratzen, gosalduta doazenak, gosalduta doaz, eta etxean eman dietena jandute, baina gero, e, gure kulturan behintzat, eguneko otordu nagusia edo konsideratzen dugun hori, ez dakitala izan beharko hotelukeen, baina e, bazkaria, e, zuen esku izaten da, hainbat ikastetxetan. E, baskari osasungarriak ematen dituzue. Hombre, bai, bai, esan behar. Ez. Arreta berezia jartzen bai, dituzue horri. Bai. Eta Eta garaibateko eredua baino, osasungarriagoa dela iruditzen zaizue. Bai, guztiz, gure kompromisoa datza gainera. Osa, gu konstintegera... E, zer jaten duer, dugunaren indarra, ez? Horrek zein indarra daukan gure gorputzan eta gure bizitzan ere bai, ez? Guazpaldi nazi ginen ja produktu lokala eta ekologikoa jartzen, eta bueno, horre borroko hondi ezan dugu azken amar urtetan, eta horrein beste momentu batean gaude, ez? Bai, lehenko galdera dibidez asan dozuna, e, gero eta gehiago konsumitzen da, gero eta gehiago, ez? Konstintia gehiago dau? Bai, ez, hori, hori ba, esan behar dugu baina ere gara, gure esaten dugu gaudela orain, bera oraldi, bizagra batean, ez? Osea, zen eta nora goa zen, ez? Eta bizagra hori gure lana, bintzat maimain, da bizagra hori gero eta zabala egotea umiekin. Ose, gure umiak izango dira ba, etorkizuneko ba, erosleak, ez? Eta, eta, uh -huh. bueno, e, beraiekin orain gu esaten dugu askotan gaur altzatzen garela gu guetzean, altzatzen garela goizeko sortzietan, baina guerdian etorkizunean gaudela jalanian. Zumiekin lan egiten dugu, ez? Eta orain bereiekin lan duguna, e, etorriko zaigu bueltan, hamar urte barru. Uh -huh. e, lehen zenbait joera aipatu ditu e, izarok, e, healthy, bio, real foodie, begi, izenak denak ingelesak dira, Baina ez dakit, zentzu ondirik ote duten joera horiek bertakoari ertsiki loturik egon ezean. E, horrela aldaude, edo badira piperrak ibarratik edo txiletik datozkion bat ere asolarik ez duten veganoak ere. Edurne. <laughs> Ni sartuko epaitzen, ez? E, vegano hoietan, ez? Nik uste dut moda dagon momentuan egon daitekeela. Modak bultzatua eta moda horrek ekartzen duen, bastakit, mm, satisfakzioa sebete horretan bultzatuak egongo dian pertsona. Baina nik benetan seinisten dut hor e, veganoa edo vegetarianismora e, bultzatzen dan pertsona batek badaukala hausnarketa, zer jar nahi du, nundik datorren, eta hortik angoa zela, ez? Baina pentsatzen dut denetarik aurkitu dezakegula, ez? Gaur egun gogitzartean. Azuk, ez daukazu beraz eh, oinarririk esateko moda horretan murgilduta dagoen jendea, eh, gai hauek oso asaletik bizi dituen jendea dela kasu askotan. Ez, egin esan, ikerketa munduan mentzat ez nago hor murgildua eta ez nintzatek hau horrelako zerbait esatea. Eta sukaldari on susmoa zein da? moda, asaleko modak dira, edo benetan sustraituta da dauden oiturak? Nik uste ja, ari dian oitura onak hartzen, eta jendiak ja begiratzen ditu ondo nundik datozen gauzak, eta, a ber, egun batetik beste bateraz dira aldatuko, baina nik uste eta ja, jendia kontzintzatua da, eta eta begiratzen du nunden beraien, elikagaien jatorrian nundi datorren, eta, eta aukeratzen du nahi duna, ez? A ber radikala ez da aldaketa, baina nik uste gutxinaka egiten nahi dela. Bai, nik hor, bai ikusten dudala, zegoen, bueno, ditut eh, nahiko gertu eta nahiko inguruan kasuak, oan erabenak, behagun bat eti bestera esan dutena, ni veganoa naiz o vegetarianoa naiz, ez? Osa dago pixka nik uste mundu horretan e, moda antzeko edo moda ikutua duen hori, o, e, bueno, ba, jendea orain nola mugimendu asko dagoen horren inguruan, ba, bueno, ba, nik e, moda horrekin edo bat egiten dut, baina gero ere durnak esaten zuen, eta izpeak esaten zuen, ez, ba, beste asko konstiente dena, ba, bueno, ba, nola filosofia badaukana barruan, eta razo hitzen dizuna, ba, zer gati den begana, zer den ez, baina, bueno, nik uste la puntu bat, eta, bueno, e, eh, jabi da izpeak ere zagutu dituzte, ba, bueno, ikusten da moda bide horretan, ba, bueno, kere, ba, jatetxe asko ere ba, bide hori eh, ireki behar izan dutela, eta, bueno, ba, bueno, ba, beti uki behar dutela kontuan ere, ez, azkenean, ba, bueno, ba, gizartean, ba, bueno, taldea bat, olako sukaldaritza hitzat olako platerrak edo bueno, olako jateko iturak eskatzen dituena, ez? Egun azkenan, ba bueno, bon, lekuak horri horri mugatzen dira dugu, ateak zabaldi dizkiotenak. Zuek Javi, eh, ez duzue txiletik Chiletik ekartzen, eh, Ibarra ondo ondoan daukazue, eh, baina ikusten duzu bezeroek benetako garrantzia ematen diotela horri? E, baita, bueno, pixka aldotuta, igual horreitzeket ezpeke ez. E, azkenen, bilakatzen veganismoan eta bertakotasuna, e, bueno, badia, batak ez du besteak entzen. Ze pasatza askotan hartzeula erronka pertsonal bat bezala, ez, vegano izatea edo konstiente koherente izatea eta porrota datorrenian edo e, zaitasune bilatzei gugunen bertakotasunetik anez indalako vegano izan askotan, ez, e, ba, bueno, dan alde batea utzi eta ez du pertsonako nartzen, ba, bueno, ani konstiente naiz, koherente naiz, eta modu honetan, ebat santxezik esan duen bezala, ez, e, lasai jangoet, nere likadura hau izango eta saiatuko naiz a liketa ondoren e, gu bai e, egia ja, nabaritze dela, ez? E, bertakotasunari garrantzi handia ematen zaiola, baina gu hasiratikan hola e, komunikatu delako eta saiatu gelako horren atzen daun pertsona hiri aurpegi bat jartzen. Orduan jendea doble baloratzeu. Honekin ze lortze du bertakotasunari elikaduraz gain nortasun koneksioa sortzea. Eta orduan, bueno, pertsonak beria defenditzeu, eta tolosarrak baldimakate gauz bat, tolosarrak tolosarra, tolosarra dela. Tolosako baharruna munduko honena dira. Ibarrako piparra, munduko piparrik honena da. Eta ikusten egia horren defentsan, e, bueno, gogo handiz eta inguruko inpaktu handitzen dihoala. Orduan nik esan nuke baietz, azkenen garrantzioi gure oinarrin daola. Gure kasun oinarrizkoa da. Eta nola ikusten. jartzen zaie aurpegia ekoizle horiei? eh? Gure ustez, saren bitartez. Ekoizlen aurpegik eta da informazioen transmisio hau, e, belaunaldi berri egin bertzai ez, lehen hori bezala, kontsumitzaile berri izango diren hori egin. betiko, gure, esango dut gure bezerotzan e, edabe medioa ba, berroi bat urte izango, baina horiek bakite, ontxo honu garaien, alkatsofa honu garaien, tomate honak tolosan urrigiko lehenengo, hasi, lehenengo hastian daudela. Baina gazte berrik ez, eta badago joera, hoi ez, e, gogoz ikastea etorri nahi duenak. Ez, abiez guri askotan, ditzegu eta bai, baina vegano, ja, so, bueno, lasai, dazkazu guntua, kalkatxofak, forru, plater bezala. Ez du beti eh, animali bat eh, berduratekin hasten plateren saiatzea oso unitario kitzaten. Orduan, saiatzen ari oso modu basikoan eskura dakauna komunikatzen. Saren bitartez, Instagraman bitartez, Facebookan bitartez, baina oso komunikazio errazen. Gu momentun eskura dakauna pun argazki bat hilo eta haus egia lan zen. Ez du gehiago esaten, ez informazio saturatzen. Piskati bal, santxetek esatezuna ez, informazio gehiagizko horrek impulsiboki erostea edo kontsumitza bultzatze gaitulako kontrako joeran egia bizketa, errazten da lehuntzen saiatzen. Eta iratxe, eskoletako aurrek ematen aldi hote batere baliorik, e, janariaren jatorriari eta geure lehen sektorearen emaitza izateari, edo esate baterako behin baino gehiagotan entzun izan dugu, ez nik nahi hau dute granjako oieskoa, baserrikoa baino samurragoa da eta Bueno, ba, ez, ez dira horren jabe, ez dakite. Beraiek ez diete, ez diote horri ardura edo importantzia ematen, behar duen importantzia ematen, ez? Eta hortik gazte izan gure refleksioa maimai lantzeko, ez? Bain, gure maimai adibidez lantzen dau alde gastronomikoa eta gero ere dauka alde pedagogikoa. Ze horretaz jabetu ginenean, esan gendu, gaude, kristonale gine egiten, produktuarekin, eta, bueno, ba, e, sartzeko menuetan, eta hori ez da, askotan ez da erresa, hor e, asetzen e, dugu bai gurasoak eta bai eskola edo ikastola, baina ez umia, kumia pasatzen dira egun da iruro gita gure jantokitik eta ez dakite zer jaten duten. Orduan gusartu duguna dibidez da alde pedagogiko hori ez, eta zuk esan duzu moduan da e, gu, bueno, informatzen egiten ditugu bereiekin daierrak, bueno, alegin guztiak egiten dugu, ba, etorkizuneko erosleak izango direnak ere, kultura hori hartzeko, ez? Ikastoletan gaude, edo eskoletan gaude eta hor kultura erakasten da. Eta e, gure ere kultura da. Horaitzek esan du, badirela e, nerabeak, bat batean e, vegano izateko e, autua egiten dutenak. Aitor, hori e, nola kudeatu daiteke? Geuri gertatu zaigu, guk amazazpi urteko mutiko bat, amabosteko alaba, eta amabiko beste mutiko bat dauzkagu. Eta bat batean, amabikoak esan digu, vegano izan nahi duela. Eta jakina, gure etxeko o iturak eta funtzionamendua eta dena airean jartzen du e, Amadi urte. Hori nola kudeatu behar da, nola bideratu behar da. Zer esan zaio? Aizu, aurrerago izango duzu zeure bideak aukeratzeko eskubidea eta oraindik zoaz guk markatzen dugun bidetik edo eman behartzaio bide hori garatzeko e, aukera. Bale, Eh, primeramente, por matizar una de las cosas que se han dicho, que estoy de acuerdo con, con las compañeras cuando, cuando lo han comentado, el, el veganismo, a diferencia de, de las otras corrientes que se han nombrado, es la única que no es una moda per se. Es decir, el veganismo es la única tendencia alimentaria que ha tenido un crecimiento constante y que no únicamente tiene motivaciones de consumo superflas como estéticas, etc, etc. El veganismo es un crecimiento mundial imparable, nos lo dicen todas las tendencias, y esto no es una moda como los runners, el paddle, el póker o... Los gin el, el veganismo es constante y cada vez va a ir a más, es algo que el sector y que la sociedad tenemos que tener claro y que no hay que entenderlo únicamente como dieta vegana, que el veganismo es un, es un estilo de vida. Eh, cuando nos lo llevamos al punto de vista del, del sector, y siempre hablamos de frutas, verduras, hortalizas, como muy arraigadas al veganismo, eh, quiero recordar una cosa, desde el punto de vista nutricional, una persona que sigue una dieta vegana o una dieta convencional tiene que tomar exactamente las mismas frutas, verduras y hortalizas que una dieta convencional. En el veganismo solo cambia la fuente de proteínas, que hay gente que toma carne y pescado, el vegetariano pues, únicamente tomará legumbres, huevo y lácteos, y el vegano únicamente tomará legumbres. Solo cambia la fuente proteica. Tenemos que tomar las mismas verduras, las mismas frutas, eso se mantiene. Yéndonos al punto de vista de adolescentes. Si en mi contexto me quito, la, me quito ahora el traje de, de, de sanitario y me voy a, al punto casi de, de sociología, si un adolescente en nuestro contexto nos dice que quiere ser vegetariano o vegano, yo haría una fiesta en casa. Tienes un chaval de 12 años que se está planteando muchísimas cosas. Enhorabuena familia, eso es lo primero. Es decir, muy bien, muy bien educado eso. Ahora, vamos al punto de vista de cómo encajamos esto en esta sociedad. Somos una sociedad que tiene un constructo de consumo basado en carne eh, y que hay muchos miedos. Uno de los mitos sanitarios más frecuentes en nuestro contexto es que parece que si un niño no va a tomar carne o pescado, su, su salud puede estar en, en peligro. En cambio, no pensamos en los que a diario desayunan galletas o todos los que se llevan, llevan bocadillos de, de salami y de chorizo al colegio. De eso no nos preocupamos. Nos preocupa de si una familia le está eh, quitando carne o pescado al niño. Eso, eh, eso no sucede. Pero lo primero que digo, tranquilidad, si en Bombay y en Nueva Delhi pueden 600 millones de personas ser vegetarianos, digo yo que en San Sebastián va a ser fácil ser, ser vegetariano. Entonces, lo que hay que hacer es, primero, sacudirnos los prejuicios, informarnos bien, y en este sentido hay que tener en cuenta que quizás los personales, el profesional sanitario de nuestro contexto no está muy bien preparado en España, primero porque no tenemos la figura de dietista, nutricionista en sanidad pública para que nos pueda aconsejar con total naturalidad. Tú vas a Canadá o a Reino Unido y dices, soy embarazada vegetariana, y dicen, ah, pues esta fotocopia. Tú vas aquí y casi te llevan a servicios sociales. <laughs> Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta e intentar de alguna manera que entre todos los sectores, los caterings, que vean con normalidad una adaptación. A lo que viene siendo esas, esas, esos comedores escolares, que la restauración esté preparada también de alguna manera para, para tratarlo con normalidad, que los medios de comunicación eh, no lo traten como vegana intenta escalar el Everest y muere en el intento, ¿no? como se dice a veces muchos titulares. O familia eh, que le daba a su hijo dieta vegana muere por desnutrición. Mira, ha muerto por desnutrición porque no le alimentaban, no porque fuesen veganos, ni del atleti ni de la real sociedad. Quiero decir, vamos a ver las variables causales. Ya hay muy poca seriedad respecto al tratamiento del veganismo en medios de comunicación. Necesitamos más espíritu crítico y tratar los temas con la seriedad que se merecen. va a ser Moda en este término, es meditación. seguru asko hitz hori ez zuten sekula entzungo orain arte beintza zure gurasoek baina horren beharrik ere ez zeukaten ez da bizi modu ark hori e, bere baitan zeraman mm -hmm. bai eh biak dia baserrian jaioak baserrian ezia gero gaztetan herrira jaitsitakoak baina orainera ja urte desente berriro baserrira bueltatu dianak ez Eta hor gauza ezberdinak aipatu dituzu, e, egia da, belaunaldi gutxitan aldaketa handia ondala, eta, bueno, nahi ze pentsatu hundia eman dit, ez? Alde batetik ere badago nire ustetan baserrian, jakintza handi bat. Hauzartu gorentzake jakituria dala esatea, ez? Ba, bai, baratzean, bai animaliekin, e, animalien ezagutzen, senda belarren e, ba, onurak, eta beldur puntu bat ere badaukatez, ez? Hori ba, galdukote den, ez? Bai, gure aitona gure gurasoak, e, bueno, ba, bukatzearekin batera. Ez? Eta gero mainfulnessa aipatu duzu, bueno, psikologia fakultatetik nator, eta gure helburua da bo, gizakion ongizate psikologikoa. Ez? Eta, bueno, ba, aztertu zazken urtetan, ze tendentzia sortzen ari dian, ba, mainfulnessa oso modan dago. Ez? Eta pixkaat begiratuz mainfulnessa azken finean da, orainean eta momentu honetan, egoteko e, aukera, ez? Eta nola bat barne begira da bat, eta horrekin, ba, gure buruarekin lotura eta Javierrek konexioa esaten zuen, ez? Eta, bueno, nere ausnarketa eta hipotesitako bat izan daiteke ea honek badaukan, ez? E, austura honek, zergatik ari gea, ez? Konexio hori bilatzen. Ea baute daukan, ba, ere mutik irira etortzen zerikusi edo horren ondorio ote da, ez? Azken baserrian, baratzean gaude, naturarekin erabat elkartuak harremantzen gea gizakia naturaren parte da. Eta hor bat daukat, ez? Nere hausnarketa puntua ea, bueno, galtzen ari haute ez? Naturak sortzen digun konexiori eta horregatik gizakiok irian, Zortzi hor du lan egin ostean, ba, meditatzera konexio horren bila, Juan Berr. Bueno, e, iruz palau minutu geratzen zaizkigu, mm -hmm. azken ideiaren bat transmititu nahi baldin maguzue arrezazue buruan. Horaitz, e, lenguan, zuregin itzai nuen egan gauzatxo eta egin batu buruan geratu zitzaidana. dana. E, elkano jatetxea ipatu zen idan, getariako Elkano jatetxea, Michelin izar baten jabe da, eta itxasoko lehen gai freskoak eta parrella besterik ez du. Kasik. Bai, bai, zen ikustet, e, bueno, azkenan, aizpeak eh, ere aipatu dule, no ez, ba, dagoela, bueno, ba, orain jasu zate hori, ba, bueno, no bai prestigioa, ez, e, bueno, nik zorion ez, ba, aitaren bitartez txikitatitzak ez dut, eta beti izan dira biskat lehen ozan, Bueno, ba, ez dakazu ikasteko zer, badun, zartu, da ez zer, sukaldari sartu daiz ez da orain joan unibertsitate dago eta ez. Eta orduan badago nola haiteko, ba, Michelin izar bat lortu alizateko, ba, behin behar dezula, ba, ez dakit eh, nolako sukaldaritza ba, mila gauza sartuta plater berean, askotan galduta ere ezakizula ez da zer jaten ari zaren, eta nik aipatu nizun hori, ze bono, ze azkenan bada elkano, ba, bono, apiskat gure, gure betiko ituren eredu hori ez, azkenan bat esan dezuna, harreman e, zuzena rantzalekin, harreman zuzena itxasuarekin, eta gure etxeetan da gure arrasoetan, ba, bono, ba, nik uste oso garrantzitsu izan den parreia horrekin ez. Eta horrekin badagoela munduan izena lortzea, munduan ospea lortzea eta sukaldari zaren munduan ba, referente izatea, ez? Eta, bueno, nik uste gure herrian zorionez, eta ni egia esan, bueno, azkenan e, mundu hortan ebita zor, oso zorteunak garela horrelako mila tokia ozkagulako, ez? Eta bai gure baserria, bai gure lurra, bai gure itxasoa, bai gure baserritarrak ondo zaintzen dituztenak, eta, bueno, ba, hemen ereduak badaude, eta gero, orain ere badagoela da, azpimarran jartzeko bide horretan, ba, bueno, ba, e, ba, ba, e, e platerei ere az, dizkieten, jartzen dizkietenak, ez? Zanez, produktua zinaik eman dian, ez Ta, bueno, nik uste eredu asko daudela, nik elkano haipatu nizun, ba, bueno, bazkenean, Michel Nizarra badirela nola bai ba, iba, ba referentzi, baina, bueno, ere bizkaian etxe berri munduko segarren jatetxe honen da, eta, bueno, ose, eredu asko daude, ba, betikotik, ba, mundu zabalera zabaldu dira. Eh, aizpea, zuen eh, arrakastaren atzean badago filosofia hori ere baratzetik platerera, itxasotik platerera filosofia hori? Bai, bai, egia esan, bai, saiatzen geha, ba hori, e, garaiko produktuak erabiltzea, horrek eramaten du, ba hori, ez, ba, gertuko produktuak erabiltzea. Eta adibide bezala ere, bueno, orain dela ama bosturte, e, pasa egenitun bosturtez, e, Estremaduran bizitzen, bueno, sukaldatzen, hor, desa batean, berrogei, berrogei tamar kilometro talatzegoen ezer, bakarrik hori, barri herrialde txikiak, eta bertako jendea. Eta gu naiz eta xabitani naiz eta gipuzkoa donostiarrak izan, ba ez genuen hemengo sukaldea ara eraman, baizik eta egin genuna da ad, adaptatu gu, gure burua eta gure sukaldatzeko modua, zertzegoen gure ondoan ikusi eta horrekin sukaldatu. Eta azken finean ba hori da, ez 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 binak hor Extremadura jo balegatza saltza berdean egitea, eske ez dauka bere ardatza, ez orduan ba hori. Eta hemen saiatzen gea egiten ja gure gure lurraldean eta gure etxean, ez? Eta iratxe, eh, main-main pedagogiari garrantzia ondia ematen dio Bai, bai, gehitu egin diogu, pentsatzen dugu umia gauz daudela gurekin iru hor duia egunero, jantokian eta patioan, hor bi, bi alde horiek odatzen dugu, eta hor momentu eta denbora eta lekua daukagu erakusteko gu sentitzen duguna, gure bueno, lurraldea daukana beraztasuna, ez? eta beharrak, ez? gizarte beharrak ere badaoz, horietanak umiei erakusteko. Horren guretzat ezinbestekoa da helikadura. Osea, azkenean umeak gurekin bazkaltzen dute, egun askotan, urte behan eta urte askotan gainera. Orduan hor bai egiten dugu pedagogia, produktu pedagogia, gure lurrako pedagogia ere bai, ez? Baserritarra, nondi gatozen, bueno, gauza despre, bueno, gauza pila bat egiten dugu. Gorko lehenbiziko solasaldi hau norbait norbaite gazken ideiaren bat edo, azken apunte txoren bat eman nahi badu. Bueno, nik lau. esan nahiko luke hori, ba, ideia hon bat iruiko ba, ikastoletan, ikastetxetan, ba, ba, gai bezala, ba, matematika izango balitz bezala, edo, edo euskerako edo asignatura, ba, hori ez, elikadura, eta, eta hori egon barko lukela txikitatik, ez, gai bezala. Eta beraiek ja jakitea, ba, hori zer dauka e, beren jena batek, ozer dauka, eta beraie jakitea, ba, hori ere, ma garra izango dela, bera, beraien bizitzarako. Horaitz, edurne, aizpea, iratxe, jabi eta itor, eskarek asko denak. <topik> Umeek ere badute lekurik, aurreko urteetan ere izan dute eta aurten honetan ere badute lekurik umeek eta tailer didaktikoetan parte hartzen ari dira. Horri buruz e, informazio zehatzagoa izarok berak emango digu. Izarok. Bekaixo, bueno, berriro ere zuen tokietara esitzeko gonbitea luzatuko dizuet izan ere orain hemen beste protagonista batzuk izango ditugu. Protagonista txikiagoak e, izango dira. Aipatu da, ez, pedagogiaren garrantzia, noski. E, ezagutza. Zein garrantzitsua den ezagutza. Ezagutza da guztiaren oinarria azkenean, ez da? Eta ezagutza hori lantzen astea txiki txikienetatik ba ezinbestekoa da. Gaur gu hemen e, ba bueno, ba kaiera entzuten eta aitor zuten, eta solasan gauden bitartean hemen kanpokaldean tailer batean eharitu dira gaztetxo batzuk eta hoiei eman nahi diet etorri e, eh, ongi etorria. Etorri etorri, gerturatu ona. <laughs> Kaixo, torri, torri, torri honea, torri honea denak. Eseriko gea lurren, igualo beto ez da, hemen zilako saltu daudeta. Jarri, bida, horrea beidaka. Torri, torri, guazan hemen esertzea. A ber, jarriko gea eserita. Bueno, azteko, bida zen bat jende. Ai, baino, torri, jarri zu hemen, zuk nola izena dezu? Ibone. Ibone, torri honea, ibone nere aldamenea, zure bai. Eta zuede jarri hor, biok, Ala, jendea ikusi ala izateko, edo, edo, jarri hemen, zuen nola izena dezu? Naia. Naia, ala, zuen hemen, erekin naia, ala, apatxin hemen. Bueno, a ber, nundik etorri dira neskamutil azkar hauek? Axularreti. A, axular da eskola, ez da zuen eskola, eta nundago eskola, axular eskola? Aiete. Ah, aieten, donostiko puntan, ez da, punta baten. Beraz, denak donostiarrak zeate? ezta? Bai. zenbat urte dituzue? Bost. Bost urte. Eta orain arte hemen kanpoan aritu zarete, bueno, jolasten eta ikasten, da? Bai. Ia. Zenen urte betetzea? Oinarrena, eta? Eta nun daude oinar da bainat? Zuzea oinar? Zorionak, maitea! Bueno, txalo bero ba, Bueno! Gero zorionak abestuko dizkizugu, eh? Baina, eta zuk begira, ae, hemen ikasten gauza askotan aritu zarete, eh? Baina dago Baina dago, bueno, zorionak emango dizkiogu, gero noski. Gauza asko ikasten aritu zarete gaur, ez dakit gauza berririk ikasi dezuten. Zerbait berria esan dizue norbaitek edo ikasi dezue? Bai. Zer, adibidez? ondo zaintzea. Ah, oso garrantzitsua dela, zuaitzak ondo zaintzea roski natura, ondo zaindu behar da oso garrantzitsua da. Zuek denak kalean bizi seate etxe hunditan? Bai, inor baserrian bizi da? Ez. Ta baserria ezagutzen dezute? Bai. Bai, inoiz joantzarete baserriren bat bizitatzera? Bai? Bai, baten batez, bestek bai, bueno, bera... Zuetze akordatzen, klaro, eske gauza asko egiten dituzu, eh, pentsa, eh? Eta baserria ezagutzen dezue, badakizute baserritik guk e, lortzen ditugu, la jatekoak, ezta? Gaur zerbait ikasi dezute, eta elikagai osasuntxuak zeintzuk dien, hau da, onak gure bururako, e, zeintzuk ez dien onak, hori badakizute, jaten dezutenen artean, zer dan, benetan osasuntxua edo ez, Ez. 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 Zuek? Ez. Ez da. Ez. Zer da jatea gehien gustatzen zaizuena? Esan lasai, eh? Arraia. Arraia, oso ondo, zuri? Ere arraia. Zuri ere arraia, bestei? Arraña. Ah, dena arraia, oso ondo, eh? Ze ondo. Elkan ma jungo geha, laizter ikusiko ez ez ondo jango dugun elkanon arraia, primerakoa. Janduna, eh? janduna, Atzo arraia jandu nahi. Oso ondo. Beda <laughs> ze ondo jaten dut. Eta, eta gozaltzeko garaian, zelen hemen aritu gara aipatzen oso garrantzitsua dela, ondo gozaltzea. Zuek zer gozaltzen dezute ikastolara jun aurretik. A ber, zer gozaltzen dezute? Gaur nigo de bizkotxa txokolatearena ze zebatzo izan zan nere amaren urte betetzea. Olin, baina urte betetzeak ospatu eta ospatu aigea, bueno, amarire bazorionak emango dizkiogu. Zen batek osaldu dezute kolakau bakarrik? Edo esnea? Jo, bizko, zure urte dielako, ez da? Jaro, zure bizkotxokin hasi dezu egune oso ondo. Eta Orduan zuek gozaldu ez kolakau bakarrik, hau da esnea bakarrik, bueno, egia esan, esaten dute hemen asko dakitenek elikadurari buruz, ba, zertxo bait gehiago ere gozaldu behar dela, eh? fruta edo, eh? Zu gaietak, bueno, bueno, joan gogea, e, pixkanaka pixkanaka ikasten zer da nona, Eh? Krasana. Zuk? Lasaña? Lasaina? Lasaina gozaldu duzu. Bida, ba, beida, eh? ondo, ondo, tripa ondo beteta jungo zinen ikastola ara gaur, ezta? da? Bueno, gaur, zenuten ez, ba, gauz asko dago ikasteko elikaduraren inguruan, eta ze janari den osasuntxuak ikasten joango zarete, zuek handik oso txikiak zarete, bueno, bosturteia, eh? Bosturteia bada adin bat, baina joango zarete ikasten pixkanaka, pixkanaka zen garrantzitsua den ondo jatea, baserria ezagutzeare zein garrantzitsua den, jakiteko jaten ditugun elikagaiak nondik dato zen, nondik ateratzen diren jaten ditugun elikagaiak nola iristen diren gure gana ino, zeren zuetako nor bai juten alda erosketak egitera? Bye. Bai? Juten zarete? Bye. Eta nora juaten zarete erosketak egitera? Karrituarekin eta hala... E... Nik hartzen dut anan. Nik hartzen dut gero ber hartzen ditut gauzak eta gero berriro dauzten ditut, baina ni txiki eta amatxo nire aita txoa hundia. zuk hartzen dezu karro txikia, zuk nahi dezunez betetzen dezu, ezta Eta gero uzten dezu karroa. Eta ze, ze elikagai die, zer, ze gauza aukeratzen ditu zukarroa sartzeko, zer da gustatzen zaizuna? Sandia. Ha, ondo. Eta ze gauza gehiakordatzen altzea? Ez, etxe akordatzen, gauza asko hartzen dituzu. Eta, bueno, hori ere, garantzitsua da, erosketak egitera joatea, bai merkatuetara, bai ba, supermerkatu handietara, eta ikastea, ez, zer erosten dugun eta zer gatik erosten dugun. Baina, zuek orain di bosturte dituzue, eta baukazute bide luzea ikasteko, bueno, ba, hori guztia esan eta gero, ez dakit zerbait zuek esan nahi dezuten, gaur egin dezutena, badakit oso interesgarria izan dela, entzun dituzuela, baserriko hotxak, eta entzun dituzuela baita iriguneko hotxak, ezta? da? Horrekin dezute ariketa oso polita. Zertan ez berdintzen dia baserriko hotxak eta iriko hotxak? Zer iruditu zaizue? Zertzen lasaitasuna zenek ematen zizuen edo erosoago zenekin aurkitu zeate? Mm. Ez dakizu? Zuek ere ez dakizu ez? Zer? Zer? Aizearen. Ah, aizea. Aizea entzuten da non? Baserrian entzuten zen aizea, ez da? Bai. Eta ostoen eta animalien otxak, ez? Bai. Eta, eta irian zer entzuten zen? Txate akordatzen. Bestelako zarata batzuk, ez da? Bai, bai bestelako bizimodu bat. Bai, entzuten zan ibaia. Ibaia ere, bai, bai. Segunetan nun bizi garen, ba, mota ezberdineko estimuloak ditugu eta bueno, ba, mota ezberdineko ba, zaratak eta hotxak entzuten ditugu. Bueno, eskerrik asko neska mutilak gaur hemen izateagatik gurekin eta bueno, zuek hor kanpoan ikasi duzuen horren, ba bueno, lagintxo bat beintzat ona ekartzeagatik. Zorionak zuri, eh, gaur ospatu ederki eguna, beste bizkotxo bat ere jan gero, eh, hori ospatu berdat ondo eta ondo putzegin gaur 5 urte edo 6 egin dituzuzuk. Bos, bueno, ba, zorionak, eta bainati ere emango dizkiogu, eh? Zorionak. Bos turte ditu bainatek ere. Bueno, ba. batxalo handi bat, guren neskamuti jau entzako. Eskerrik asko, asurla harrik aurrei, gaur gugana etortzeagatik, eta, bueno, zuen bizipenak eta sensazioak eta iritziak eta gurekin partekatzeatik eskerrik asko oso ondo egin duzu eta guretzat oso aberasgarria izan da. Ekoizpenaren oreka izango dugu gaurko irugarren atala eta irugarren honi heltzeko hauntzain bat izango dugu. Asturiarra da, azken bola da honetan, oso oso ezaguna bihurtu den hauntzaina, sare sozialetan eta presentzia hundia daukana, jarraitzaile asko, eta gauza mamitsu asko esan hori dituena bere bideo eta mezuetan eta gaur ere seguru izango duela gure eztabaidarako e, puntu eta gai intereskarririk. Jaun Andreo gurekin dugu Nel Cañedo. Buenas tardes a todos. Me ponen la hora más perra, que es después de comer, para que no os durmáis. Eh, bueno, lo primero es decir que estoy encantado de, de estar aquí, de que me hayan invitado. Ya tenía que haber venido el año pasado, pero no por un problema familiar triste, pues no pude estar. Y lo compenso este año. Eh, es necesario que se hagan encuentros como este, que traten de poner en valor las producciones locales, que traten de poner en valor el, el sector primario, porque no solamente porque el sector primario proporciona calidad en la alimentación a la gente, sino porque porque al fin y al cabo España, nos guste o no, España es un país rural y que se vacíen los pueblos y que se acaben los pueblos de España. No solamente significa que se va a perder una gran, una gran calidad en cuanto a alimentación, en cuanto a huerta, en cuanto a ganadería, pesca, etcétera, sino que se va a perder una gran eh, aporte cultural, una gran eh, riqueza cultural de este país, porque realmente la industrialización en España empieza en los años 60, incluso más. Porque sí, en zonas como, por ejemplo, Guipúzcoa o zonas como Asturias, eh, la industria puede empezar un poco antes, pero siempre hubo una, una. siempre se compaginó. Es decir, la gente que trabajaba en la mina, la gente que trabajaba en una fábrica, siempre tenía ganado, o tenía huerta, o tenía tal, entonces compaginaba un poco. Y por eso es necesario, para precisamente mantener esa vinculación que nuestros padres y nuestros abuelos tenían, eh, Hace 100 años el medio rural y el medio urbano estaban mucho más vinculados que ahora. Ahora parece como que hay un mar de por medio. ¿no? Y mismamente aquí, en, en vuestra zona, eh, yo ayer estuve en el puerto de Aralar y desde el puerto de Aralar hasta el primer polígono industrial que te encuentras hay un cuarto de hora en coche. Tampoco hay tanta distancia. No es como en la zona mía, en Picos de Europa, pues eh, yo para ir a Oviedo, a un centro comercial, tengo que que echar hora y media en coche. Aquí lo tenéis al lado y sin embargo parece que hay como un mar de distancia. Entonces yo creo que son muy necesarios estos encuentros precisamente para para, para llamar un poco la atención y crear un poco de conciencia social, no a la gente del primer sector que ya sabemos que es necesario estar dentro del mundo contemporáneo, que estar vinculados a a los avances, sino a la gente que vive en las ciudades que tienen los medios rurales o el medio natural como un poco idealizado, ¿no? como que es algo totémico, que no se puede tocar, algo que, que, que está más allá o debería estar más allá de la acción del hombre. ¿no? Esa frase tan repetida hasta casi convertirla en un mantra de algunos grupos ecologistas que la naturaleza se autorregula. No, señor mío, la naturaleza se autorregula en el Amazonas o en Siberia, que no hay gente, pero en Europa Occidental, por suerte o por desgracia, el ser humano tiene que actuar sobre la naturaleza para poder vivir. Entonces, es muy importante que se hagan estos encuentros y espero que se sigan haciendo durante muchos años para conseguir que el medio rural y el medio urbano vayan realmente de la mano para poder vivir todos, tanto los que viven en la ciudad, tener una producción alimentaria cercana y de calidad, y los que vivimos en un pueblo, tener todas las comodidades y todos los derechos que tiene cualquier ciudadano de este país, que para eso pagamos los mismos impuestos. Entonces, eh, a mí me invitan para que comente un poco o hable sobre cómo el, eh, la revalorización de los medios rurales eh, puede ser beneficiosa para el turismo rural. Y realmente... Eh, es un contrasentido pensar o siquiera plantearte que una persona tenga que hablar de que hay que revalorizar el medio rural para impulsar o para vincular el turismo rural. Es decir, cuando una persona viene a una casa rural, viene a un hotel rural, obviamente lo que quiere es ver un pueblo habitado, no quiere ver un pueblo desierto, no quiere ver una ciudad dormitorio, quiere ver gente trabajando. Quiere ver ganado, quiere ver huertas, quiere llevarse una buena experiencia para su casa, quiere llevarse a poder ser pues una cesta llena de verduras o de fruta o un cabrito o un cordero o un queso. Y, y eso pasa primero porque la gente de los pueblos empecemos a valorar el trabajo que hacemos, que eso es un, un, una asignatura pendiente, ¿no? Eh, por desgracia, mucha gente del medio rural en España se siente todavía como un poco menos que los de la ciudad, como un poco atrasados, ¿verdad? Como que se sienten un poco acoquinaos a cuando hablan en público, cuando tal. Y eso por una parte. Y por otra parte, eh, que la Administración de impulso y... y se esfuerce y trabaje porque la gente que vive en los medios rurales tenga los mismos derechos y las mismas comodidades que tiene la gente que vive en una ciudad. Llevo yo un par de días hablando mmm, con gente de aquí de vuestra zona y tal y yo me impresiono, la verdad que estoy impresionado por cómo tienen habilitado eh, las cabañas de los pastores de Alarar, eh, las pistas que se hicieron para dar acceso a las majadas, porque prácticamente todas las majadas de Alarar tienen un acceso rodado. Y en mi zona... En picos de Europa yo tengo la suerte de que la furgoneta o un coche llega hasta la cabaña porque la furgoneta pasa por allí. O sea, porque, perdón, porque la pista pasa por allí, porque la pista va de un punto A a un punto B y en medio tengo la suerte de que está la cabaña. Pero muchos pastores de mi zona tienen que pegarse dos horas o dos horas y media andando desde donde se deja el coche hasta su cabaña. Claro, eso es una barbaridad. Así la gente no... es imposible que se quede en los puertos. Entonces, yo... Ayer lo comentaba con los pastores que me hicieron un poco de guías, de fortuna, por el puerto vuestro y yo estaba flipado, pero flipado absolutamente por el estado de este puerto que tenéis aquí. O sea, yo pensaba y miraba y yo, joder, es que nosotros no tenemos más que miseria, no tenemos más que miseria. Lo único que eché en falta fueron rebaños de cabras, fue lo único que eché en falta, pero el resto acojonante. Y, y en ese sentido... Tenéis que estar agradecidos, pero no agradecidos en el sentido de en plan de los santos inocentes con la boinica entre las manos y muchas gracias, señor, muchas gracias, señor. No, no, agradecidos a que tengáis una administración que valore el primer sector, pero eso no significa que os tengáis que relajar, significa que hay que seguir presionando, porque yo sé que gran parte de lo que tenéis es, primero porque presionáis y presionáis y presionáis a la Administración y luego porque tenéis la suerte de que en la Administración haya gente que proviene del primer sector, que es lo que nos falta a nosotros, que, que sabe por dónde van los tiros y sabe lo que tiene que hacer. Entonces, eh, al, final, al final, valorar lo que tenemos y lo que podemos conseguir es básico. Básico para el día de mañana, para organizar... Eh, nuestras explotaciones, nuestras empresas, el día de mañana, porque al final un ganadero es una empresa, un ganadero particular es una empresa. Valorar todo eso es básico. Básico a la hora de ir a hablar con una administración. No hay por qué tener miedo a ir a hablar con una administración. Te puede decir que no. Bueno, pues que te diga que no en lo que pides, pero por lo menos hay que ir y hablar. No se puede uno quedar en casa. Eh, al final. El problema principal que yo veo, desde mi punto de vista, ¿no? que tienen los medios rurales es que la, la cultura hoy en día, nos guste o no, es una cultura urbana. Los que mandan y los que dirigen la sociedad actual pues, provienen de medios urbanos. La cultura actual es una cultura de tipo urbano. Y solamente siendo fuertes nosotros, siendo echados para adelante y echando un par de huevos a la vida, Podemos sacar un poco la cabeza por encima de toda esta marabunta de consumismo y de, y, y de luces de colores y de Black Friday y mierdas, por el estilo, para pa, pa que se nos valore, ¿no? Porque de otra manera no podemos competir. Es decir, yo, yo vendo 50, 60 cabritos al año y no puedo competir con un tipo en Australia que maneja 3 millones de cabezas de ganado al año. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues. De vez en cuando poniendo un vídeo en YouTube o en Facebook y acordándome de algún santo y pues así vendo algo más. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues porque el alcalde de mi pueblo es vecino mío y yo cada vez que lo veo alto, para un poco. Y entonces se me mete una chapa, un tostón y así, protestando y protestando, pues es como se consiguen las cosas. Eh, respecto al tema del turismo rural... Mucha gente piensa que yo estoy en contra del turismo rural y no es verdad. O que estoy en contra de la gente de las ciudades y no es verdad. Yo necesito a la gente de las ciudades y necesito que haya turismo rural porque yo me beneficio de eso. Igual que cualquier persona que, que, que vive de la alimentación necesita que la gente compre, necesita que haya turismo. Pero lo que es muy importante es que se entienda... Que el turismo rural tiene que adaptarse a las características de los medios rurales. Lo que no es normal es que, por, por, poniendo como escudo o como excusa que hay que asegurar el descanso de la gente, de las personas y tal y no sé qué, a mí me prohíban salir en casa con el tractor a las 5 de la mañana. ¿ya? Yo tengo que salir a las 5 de la mañana porque si salgo a las 7 no me da tiempo a hacer todo el trabajo, pero claro, es que si no molestas a los que están durmiendo en la casa rural resulta que para que un hotel una casa rural o un hotel rural o lo que sea consigue hacerse a la propiedad de una cabaña porque los abuelos del dueño del hotel eran pastores y tenían una cabaña en el puerto consigue un permiso especial para ocupar una cabaña que en teoría está restringido su uso únicamente a ganaderos, tanto en un monte de utilidad pública como en un parque nacional, que es mi caso, que es todavía más restrictivo. Pues aún así, a base de soltar viruta, consiguen hacerse con una cabaña, consiguen arreglar una cabaña, consiguen arreglar una cuadra que hay al lado de la cabaña, anexarlo y hacer una cabaña de la Virgen y poner allí 20 camas, y no pasa nada. Consiguen que haya casos, por ejemplo, como que la carretera de los lagos de Covadonga se cierra al tráfico, al tráfico privado, se cierra. Eh, durante los meses de verano, en Semana Santa, en tal, por un plan de regulación, porque se entiende que esa carretera con demasiado, hay muchísimo tráfico, se entiende que es, primero, que es peligrosa, porque es una carretera peligrosa, y segundo, que se deteriora el medio de los lagos de Covadonga y del Parque Nacional. Y, y desde un punto de vista, tienen razón, se deteriora. Para los ganaderos es una ventaja que la carretera esté cerrada porque los ganaderos no pueden. A lo mejor tienes una vaca que se te está pariendo un puerto y tienes que salir para allá, subir rápido y te encuentras con 60, 70, 80 coches en una cuesta parados porque el de adelante se frenó porque hay una cabra ahí echada rumiando y le da pena levantarla. Entonces te joden, claro. Lo que no es lógico es que yo, que soy ganadero, no puedo llamar a mi madre para que me venga a ver a la cabaña en su coche, porque claro, no tiene un pase especial asociado a esa matrícula de mi madre, pero sin embargo un hotel tiene ocho, diez o una docena de pases y los da a los clientes y esos clientes inundan la carretera de los lagos. Eso no puede ser. No se puede quitar a nadie de visitar nuestra zona, no se puede prohibir andar por nuestra zona, pero con un, con un límite, con una limitación. Hay que tener un poco de de control, ¿verdad? Eh, lo que no es lógico es que yo, por ejemplo, en mis perros mastines, yo tengo que pagar al año 450 euros de seguro por los perros mastines. Yo tengo perros mastines porque me obligan las cosas como son. Tengo perros mastinos porque en picos de Europa hay una densidad de lobos acojonante que nos están abrazando y me obligan a tener perros mastines. A mí los perros mastines me comen... 20 kilos de pienso cada 10 días, que es una burrada. Y tengo que pagar 450 euros de seguro al año porque esos perros mastines están en una zona con mucho turismo y claro, los turistas son muy listos y ven las ovejas por ahí o las cabras por allí y van y quieren hacerse la foto y van corriendo y tratan de coger un cordero o coger un cabrito para hacerse la foto y claro, viene el perro mastín ¡ah! y la armamos o directamente me cogen un cachorro que tengo allí y se lo llevan porque está abandonado, porque el cachorro está por ahí echado detrás de una piedra, durmiendo como un cepelín, y se lo llevan, lo meten en el maletero, y este verano tuvimos que bajar con un pastor, un chaval joven de allí, pastor, que le llevaban el perro una vez por semana, todos los fines de semana le llevaban el perro, todos los fines de semana. En el verano tuvo que ir a Llanes a una clínica veterinaria para mí que ocho veces. ¿Qué es? ¿Que por favorecer el turismo rural hay que permitir estas cosas? Pues yo creo que no. No hay que favorecer el turismo rural. El turismo rural está y está para quedarse. Hay que hacerlo convivir con lo que hay. Simplemente es tan simple. ¿Cómo se arregla ese problema, por ejemplo, del perro? Pues muy simple. Llegas al veterinario, yo llego, veo una carretera, un perro mastín, cojo y lo meto en el coche, ahí probing, está abandonado, lo meto en el coche, voy al veterinario. El veterinario... Mira el microchi, mira, este perro mastín tiene un amo, el amo se llama no sé qué y está en tal sitio de pastor. Entonces, multa a mí por llevarme al perro. Así de sencillo, así de simple, así de simple. ¿Más problemas que nos puede presentar el turismo rural? La masificación, la masificación que tanto se habla. Eh, la masificación hace que la gente que trabajamos en el campo, que estamos en el monte, muchas veces tengamos que cambiar el manejo de nuestros animales por no molestar. Y, y, y es triste, o sea, es paradójico que yo, que estoy 365 días al año en el monte con los animales, durante la campaña de verano, tenga que echar mis cabras o mis ovejas por una, aquí llamáis una andada, ahí llamamos un pasto. Tenga que enveredar de una manera diferente porque por ahí vienen las excursiones y sé que me van a partir el rebaño a la mitad y entonces un lote va a tirar para aquí y otro lote va a tirar para allá y luego voy a andar al revés toda la tarde. Esa masificación eh, se evita concediendo menos licencias. Obviamente cuando una casa rural se pone en marcha, pues necesita una licencia. Lo que no puede ser es que los ayuntamientos den licencias a troche y moche sin ton ni son. Hay que tener un poco de, de mesura y hacer cumplir una normativa que existe, que existe y que está bien redactada, que yo la leí, y está bien redactada desde mi punto de vista, pero claro, no se cumple. Por ejemplo, no sé si sabíais que en cada, las casas rurales, cada casa rural, cada cuatro plazas necesita una plaza de aparcamiento, por ley. Eso es por ley. Es decir, si esta es mi parcela, yo pongo una casa rural y yo tengo esta parcela, pues aquí tengo que dejar sitio. Si doy ocho camas, aquí tengo que dejar sitio para dos coches. ¿Y cuántos de vosotros que viváis en pueblos y haya casas rurales no tenéis problemas con los coches de la gente que, que viene a las casas rurales porque los dejan travesados en medio de los pueblos? Pues así estamos nosotros. Nos llega un camión con forraje para las vacas y no puede pasar el camión. Tenemos que andar con dos o tres trazores transportando los paquetones porque están los coches travesados. Ahora eso sí. Que se te ocurra un día llegar con el tractor o llegar con el coche y aparcar delante de la portilla de la casa rural, que enseguida sale el dueño y te arma la de Dios, cuando no llama al ayuntamiento y te denuncia, porque coño, es que así no pueden los clientes aparcar o tal o cual. Eh, la Administración es la que tiene que negociar esas cosas, no, no tienen por qué ser los vecinos los que se encarguen de enfrentarse a, a, a estos problemas. Y luego... Igual que la Administración tiene que encargarse de, de gestionar esos problemas, la Administración también hace cosas buenas. Y puede aprovechar ese turismo rural para seguir haciendo cosas buenas. Por ejemplo, el tema de las pistas que os comentaba antes. Eh, con el tema de las pistas, aquí tuvisteis problemas y tenéis muchos problemas y aquí hay presentes dos personas que están peleándose mucho y muy a menudo porque los pastores de Algarar tengan buenos accesos. En mi zona estamos todavía peor, pero mucho peor. Eh, y se puede aprovechar el turismo rural precisamente para, para que hacer esos accesos sea más fácil, porque al final porque al final eh, todo depende de un impulso económico, todo depende de una de, de un Sí, todo depende de una, de una economía, ¿no? Si, si yo vendo una pista como para dar servicio únicamente a un pastor, pues me van a decir, coño, es que el pastor ya tiene 55, 60 años, se va a jubilar, no tiene relevo, no tiene tal, no tiene cual. Pero si yo vendo una pista como que esa pista me sirve para que la gente vaya a ver la cabaña de ese pastor, ese pastor está haciendo queso, la gente puede ir a ver esa cabaña. Es una visita por el cual conocen la sierra de Aralar o picos de Europa o lo que sea, y están con el pastor un día, al pastor lo ayudas, lo podemos ayudar y decir, mira, te vamos a traer aquí gente, te vamos a hacer una pista a la cabaña, te vamos a dar unas instalaciones, pero con la condición de que tiene, va a venir por aquí gente, pues <laughs> no los recibas con la escopeta, recíbelos un poco con la puerta abierta y pues enséñales un poco cómo trabajas o enséñales un poco el queso y tal y puedes aprovechar y les vendes un queso o dos, que yo es lo que hago. Yo aprovecho que tengo la pista y cualquier día voy a preparar un cartel así grande, se vende queso, se venden chorizos, se venden cebollas, se venden pollos y voy a poner aquí un chiringuito. Eh, todo eso al final es riqueza para la gente que vive en los pueblos es muy importante aprovechar esa corriente ese nuevo el turismo rural que está viniendo para, para, para pro, procurar generar mayor comodidad a la gente de los pueblos y mayor riqueza pero siempre teniendo en cuenta que no se puede nunca ir de las manos no se puede masificar porque si se masifica lo que acabas convirtiendo es el, el puerto y la gente que todavía trabaja en la montaña y en los medios rurales en una reserva de indios acabas acabas convirtiéndolos en una especie de comanches que están en una reserva y que la gente viene a sacarles fotos y entonces sí que es verdad que lo único que quiere la gente es verlos como trabajaban hace 200 300 años en burro y, y con ropa de sayal y porque así la foto es como mucho más exótica que eso es lo que nos pasa a nosotros a nosotros en picos de europa nos quieren así nos quieren como indios en una reserva, eh, aquí las cabañas son grandes, están, tienen agua, tienen luz, tienen habitaciones, tienen baños. Eh, en el Parque Nacional de Picos de Europa las cabañas son como hace 200 años, tienen 5 metros cuadrados, más o menos como de aquí a aquella esquina, se atiza en el suelo en, en una esquina, el tejado está de tejabana, la tabla y la teja no hay más. Y sale el humo por el tejado cuando quiere. Cuando sopla el aire, pues vuelve así para abajo y sale por donde puede. Y te ahumas. Allí se ahuma el queso y se ahuma el pastor y se ahuma todo. Y estamos cuatro meses de octubre, de mayo a noviembre, oliendo a chorizo. Y, y llega febrero y sigue oliendo la casa a chorizo porque se te ahuma hasta, hasta los huesos. Y no hay cojones de que nos permitan tener una chimenea y que nos permitan tener agua y tener luz, porque es Parque Nacional. Y entonces, si tú haces una zanja para meter una goma de media, que es simplemente levantar el tapín, vas levantando los tapinos y metes una goma de media y, y todo lo que te lleva son 10 centímetros, pues es mucho impacto ambiental. Entonces tenemos que andar trabajando por la noche con un frontal. El acceso que yo tengo a la cabaña lo hicimos con una excavadora por la noche, con un frontal. Y tres tipos en un pico de vigilancia, por si venía el guardamontes. Que luego yo lo pienso y digo yo, bueno, vamos a ver, somos subnormales, porque si viene el guardamontes, ¿cómo cojones camuflamos la excavadora? Pero se nos ocurrió, no, ponte el, el CRIU a, a vigilar. Y por la noche con la excavadora, porque la pista sí estaba hecha, pero solicitamos un ramal de 100 metros, que no son más de 100 metros hasta la cabaña, y no nos lo concedieron ni siquiera echar grava, no, nada. Entonces, bueno, subimos una excavadora que teníamos por ahí ilegal y la hicimos por la noche. Cuando queremos meter agua en la cabaña, igual, por la noche, trabajando por la noche. No tiene ni pies ni cabeza. Y luego nos dicen que quieren fomentar el pastoreo, que quieren fomentar el medio rural, el medio tradicional, y medio... bueno, está bien, pero... Eh, hay, que, hay que tratar de llegar siempre a un acuerdo, a una convivencia. Y convivencia significa ceder todos un poco. Por eso digo que aquí la verdad que tenéis muchísima suerte y deberíais valorar mucho lo que tenéis y lo que habéis conseguido. No digo que os lo hayan regalado, ojo, digo que lo habéis conseguido. Porque si vinieseis a la zona mía os dabais cuenta de la riqueza que tenéis. Y tenéis que seguir luchando por eso, tenéis que seguir peleando. Y, y entendiendo también, ahora hay que también mordernos un poco a nosotros mismos, entendiendo también que a veces somos muy tozudos y a veces nos explican las cosas y nos dicen que esto no se puede o que todavía no se puede y nos cerramos en banda y de ahí no nos saca ni Dios. Y hay que también pues eso, convivir, ¿no? hay que ceder un poco. Y que a lo mejor, pues la pista no te va a llegar a la puerta, pero te queda 50 metros, bueno, pues joder, 50 metros tampoco es tanto, si puedes más o menos tener un acceso. El... Yo siempre, retomando el hilo del, del turismo rural, yo creo que sería una buena experiencia y yo lo estuve valorando y hay gente allí que son guías de montaña y tal, que me lo comentaron el montar rutas de, de montaña por los puertos, enseñando la vida de los pastores, enseñando los pastos, enseñando el ganado, enseñando el trabajo de los pastores, pero siempre con una remuneración, me refiero a los pastores. Es decir, que sea como sea, es decir, si hay una empresa, se puede hacer una concesión. Por ejemplo, para una empresa que aproveche las pistas del puerto de Aralar, estoy hablando siempre de Aralar porque es lo que conozco aquí. Aprovechando esas pistas, se puede dar una concesión a una empresa de turismo sostenible con un todoterreno, uno, dos a lo sumo, pero siempre pagando una cuota. ¿Y que esa cuota a dónde vaya? Pues a reparar esas pistas o a reparar un bebedero. Lo que no puede ser es, por ejemplo, como la, la, el plan de regulación de los lagos de Covadonga, que cuesta 8 euros. Subió a 8,50. Subir a los lagos de Covadonga en autobús. ¿Y quién se embolsa todo eso? Alsa. El señor de Alsa se lo embolsa todo. No queda ni un puto duro para el concejo de Cangas de Onís. Pero ni un duro. Por suerte, yo no soy de Cangas de Onís, yo soy de otro concejo más pequeño que se llama Onís y allí somos un poco corsarios. Allí la ley la, la hacemos más o menos a nuestra manera. Y nos hicieron una pista que aquello no era una pista ni era nada. Bueno, de hecho no estaba definido como pista en el papel, era camino carretero. Medía como, para mí que medía 1,50 de ancho, sí. Una, una cosa así. Ni las vacas pasaban. Y para, con todos sus cojones nos pusieron un, dos postes y un cable así de gordo y dos postes para cerrar aquella pista, para que solamente la gente que fuese al ayuntamiento a pedir una llave pudiese pasar. Vamos a ver, si es que ni pidiendo la llave puedes pasar porque tienes uno 50, de rodal. Da igual tener llave que no, es que no pasa el coche. Nosotros como somos un poco así, y ya el parque no nos gusta, nos queremos salir y todo, el poste aquel duró una noche. la siguiente fuimos con un tractor y lo arrancamos todo. Y fuimos barrenando, barrenando lo que estaba encima de la pista para que se fuese cayendo toda la piedra encima de la pista y se derrumbase todo aquel monte, y así nos conseguimos que nos hiciesen una pista como Dios manda, que la tenemos ahora, a ver lo que dura. A ver lo que dura. Pero claro, ya vienen los problemas. Ahora tenemos acceso al puerto, porque hasta ahora no teníamos acceso rodado al puerto nuestro, teníamos que dar un rodeo de una hora y pico subiendo por los lagos de Covadonga. Pero claro, ya vienen los problemas y a eso es a lo que yo me refería antes con que no hay que ser tozudos. Nos hicieron un acceso al puerto y ya podemos pasar con un coche y una furgoneta un poco alta, una furgoneta superespacial como la mía, pues pasa. Pero claro, ya vienen los problemas. La campera en teoría no se debería pisar, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un parque nacional. ¿Qué pasa? Pues que los ganaderos, por no andar 30 metros, pues ya pasamos en coche. Ya pasamos en coche por la campera, que si está seco el terreno no pasa nada, porque casi no deja rodar. Pero es que un día que lleva un mes lloviendo, pues metemos el pica por la campera y hacemos una rodada de la Virgen. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que ahora el director del Parque Nacional que tenemos es un chaval muy competente, muy majo, y, y no nos pone ningún problema, pero está interino. El día que la plaza se resuelva, está interino por la Administración, ¿eh? no por nosotros, no Pese a que lo tenemos amenazado ni nada. Está interino. Eh, el día que la plaza se resuelva y venga alguno, pues puede venir algún vuela trenes que vuelva a hacer lo que estaba. Vuelvo a cerrar la pista, ¿por qué? Pues porque ve allí la rodada. Entonces tenemos que ser todos un poco... Eh, un poco... comedidos, un poco comedidos. Claro, esta pista, ¿qué pasa? Que ahora, en teoría es una pista de acceso solamente ganadero, pero ahí vienen los problemas de la masificación. Un día yo conté... De en, aquella pista, en aquella pista donde acaba la pista hay una manga ganadera, allí llamamos un potrero. Aquí llama, creo que llamaréis manga ganadera. Y tiene un poco de rotonda para que un tractor o un camión de allí vuelta y tal. Este verano yo conté allí noventa y pico coches. Aquí pareció la romería del Rocío. Era exagerado, pero exagerado, ¿eh? Exagerado. ¿Por qué? Pues porque ya está en Internet, que por ahí se puede evitar la regulación de la carretera a los lagos y entonces la gente se evita pagar 8 euros. Ya las casas rurales y los hoteles también mandan a, la, a sus clientes por ahí para evitarse pagar. Total, que al final eso, ese turismo en ese sentido, esa masificación repercute en problema para nosotros. ¿Ya se acaba el tiempo? No es una amenaza. Ah, pero estás cogiendo el palo al revés, alma de Dios. Lo han chubado para abajo, hombre. Qué barbaridad. Ahora te explico lo que es. Bueno, no sé por dónde iba. Yo. Ah, sí. Bueno, que al final de esa masificación repercute en los ganaderos que nos están abrasando la pista y no damos abasto a reparar y reparar y reparar la pista. ¿Por qué? Pues porque el ayuntamiento no llama la atención a las casas rurales y decir, oye. Hay que contener un poco a la gente. O si no, simplemente el ayuntamiento también podría favorecerse de ese turismo rural que está cada vez más en auge y poner una lanzadera. Poner un par de todoterrenos, contratar un par de personas del concejo o tres y ponerse a transportar gente por aquella pista. Dejas el coche abajo, habilitas un aparcamiento, compras un prado a un vecino si es que te lo quiere vender y si no, pues se lo expropias. Si puedes, haces un poco de aparcamiento y pones una lanzadera y cobras dos euros por cabeza y le robas el negocio a al la alza. Y con eso financias la pista. Entonces es una manera, ¿no? La, la vida en los pueblos y el turismo rural es una, un equilibrio, una balanza. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, pero siempre hay que tener un equilibrio y entender, tanto unos como otros, los dueños de las casas rurales entender que tienen que vender un turismo que sea sostenible y un turismo que sepa a lo que viene a un pueblo. Que no me venga a protestar porque un gallo canta a las 5 de la mañana. Para empezar. O porque una vaca cagó delante de casa y salpicó al coche. Pues es lo que hay. Pega ahí un manguerazo al coche, joder. Eso por un lado. Y luego los que vivimos en el pueblo, pues tener en cuenta que también a veces tenemos que tener un poco de tolerancia y que sí, que va a haber gente que que a lo mejor va a querer ir a hacerse una foto con los cabritos y los cabritos se van a espantar y van a correr, o, o que a lo mejor delante de, en la pista que sube a la cabaña va a haber cuatro o seis coches. Sí, pero es que de esos cuatro o seis coches, si te lo curras un poco, vas a poder vender 20 kilos de queso, como hago yo. Yo tengo por ahí los cabritinos, chicos, que los aparto de las madres para que no mamen, porque si no, el queso, si lo maman los cabritos, es muy difícil sacárselo de la barriga. Entonces yo voy para allá, cuando veo allí un autobús de gente, voy para allá con el perro, meto el perro a los cabritos, el perro sale, jau, 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 y los cabritos corren, y la gente se emociona, y sacan fotos, y empiezo a contarles una película, y cuando se dan cuenta, ya llevan un kilo que supa casa. Bueno, Nel, tenemos que acabar. Muy bien. Me han dicho que a, a Jesús no le ha temorizado lo suficiente, y por eso me han dado esta vara, a ver si te metía a ti un poco más de respeto. Pero, pero... dais la vuelta. Ya hombre. veo que no. Así, hombre. Mira, es una vara de avellano. Así. Ah, la llevaba al revés. Claro, mira. ¿Te es explico una... por qué? Dime. Mira. Porque tiene que botar. No, me sí, no. Sí, no. otro día le oí a un, a un pastor que una vara buena tiene que rebotar. No, pero yo me refiero a que por qué tienes que ponerlo lo ancho para abajo. Si pones lo ancho para arriba, lo estrecho para abajo, tú sí tienes que bajar por una pendiente. Si te, si, te aquí, bueno, si te calcas aquí, rompe. Bueno, esta vara de Avellano es un regalo para ti. Ya sabes que hay mucha gente que te quiere. Muchas gracias. Y es, es un regalo de los pastores de Guipúzcoa. Pues muchas gracias, agradece, de verdad. es con él. <risa> <risa> Tira, Hauntzain Asturiarrak nik uste oso ederki bideratu duela bere itzaldia, mm hirugarren -hmm. irugarren atarari heldu izateko. Aurrera izaro. Horixe da, ekoizpenaren oreka izango da hirugarren hartatza. Orekarik izango bada elkarren ezagutza ere behar dugu, inondik inora ere. Iazko gure lurra kongresuaren aritik, egunkari ezagun batek, hartzain bikote bati egintzion elkarrizketa, gogoratu nahi dut, hortxe duzue, eh, irudietan. Hortxe Martinak eta Ionek zioten, hartzantza, ogibide bat, baino, naturarekin orekan bizitzeko autu bat dela. Eta ez zuten olartzen, edo ulertzen, hobeto esan da, nolatan, ukatzen zitzaien euren bizimodua aurrera eramateko baliabideak ekologiaren e, izenean, ez da? Hain zuzen ere, neilek aipatu dituen e, pista hoien inguruan hitz egiten zuten e, beraiek eta kaletaron ikuspegitik egia esan, ulertzen alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala. Bereizten alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala, ez? Hortik hasi beharko genuke. Haueke biak baserria, jasangarria eh, eta landa ustiapen profesionala apurtzaia bezala ulertzen ditugu askotan, egin beharreko galderak dira, ezta? Berriro ere erbeetara egingo dugu salto, han bertan landa ustiapen profesionalaren adibide oso garbia dago bat. Herrialde txikia izanik ere, erberek mundu mailako potentzia dira nekazaritza eredu eraginkor eta jasangarri batei esker. Berrogeita bi mila kilometro kuadrotan ekoiztutako larogeita amalau milioi euro esportatu zituzten bi mila eta amaseian. Barazki, fruta eta esnekietan e, Ameriketako estatu batuek, pentsa, eh, lurralde ezberdintasun hau, eun hogei milioi euro. Beraz, amazazpi milioi biztanleko herri txiki hau, ekoizpen aldetik buru jabea da. Eta teknologia aplikatu dute landara bideratutako baliabideetan eraginkorrak izateko. Landa eremuaren edo nekazaritzaren silikon baleia dute, food balei deitzen eh, diote bertan, daukate bur izeneko unibertsitate batekin lankidetzan sekulako teknologia maila altua garatzea lortu duten modu erabat jasangarri eta eraginkorrean. Gure lurraldea badakigu ez da Holanda modua ez da erraza, hemen nekazariek ongi baino hobeto dakite edo dakizute hori eta baserri ustiapenetik bizi direnen kopurua tamalez jaisten ari da, oilen ere agertu da hemen eta ez da gai erreza inondik inora ere. Elikagaien ekoizpenean gure herriaren e, bueno, daukan buru jabetza gaitasuna bere gain izateko ba, murrizten doa. Eta egoera hau ekiditeko asmoz, belaunaldiene segida bermatzeko borondatez sektoreak eta hainbat eragileek eta erakunde publikoek ere elkarlanean hainbat eta hainbat ekimen eta proiektu abian jarri dituzte, baina hau ez da lan batere erraza. Galderak sortzen dira honen bueltan, ezta? egoera honi buelta emateko zer egin dezakegu. Ze koizpen lehen etxi, elburua elikadura buru jabetza baldin bada. Jarraian eta gai katze aldera, baserriaren inguruan bizitzeko autua eginduten hainbat esperientzia ezberdin ezagutuko ditugu komunikazioa, ekologia, negozio ereduak aztertuko ditugu. Eta orain aurkeztuko dizkizuet hau egingo duten solaskideak hemen bai ditugu. Alde batetik, Banesa Barriuso dugu gurean, basitegi baserrikoa, arratsaldeon hon, Banesa. Mari Jose Murua, Lumagorriko zuzendaria, atxaldeon hon, Mari Jose. Amaia Odriozola, karabeleko nekazaritza ekologikoan jarduena. duena. Iñaki Garzia, barazki bizitunak, proiektua azalduko digu Iñakik, atxalde hon. areitzaga, mazti zaina da, Iban Zabaltza, Blaseneko Mintegi Ekologikokoa, Ratxalde hon, Iban. Juan Ramon Ibarbia, Gipuzkoako Foru Aldundiaren abeltzaintza zerbitzu arduraduna izan dakoa, eh, urte askotan zehar, Arratxalde hon. Eta noski Neil kainedo hortxe, zukere ere hitzartu dezakezu nahi duzunean, Neil. Puedes participar cuando lo desees. Mas? Más? <laughs> Ahora, eh, participar hablando, eh? La vara... Que Muy bien, ba... Ui, barkatu, Xavier, bizkarra ematen ari eta... Ba, hemen dituzu solaskideak, nahi bai hortxe prestatuta, beraz, zurea ditza. Eskerrik asko. Bueno, esan dugu, eh, izarok esan digu... Eh urte askoan izan dela Gipuzkoako eh, foru aldundian nola aurkeztu zaitu, Juan Ramon, Gipuzkoako foru aldundiaren abeltzaintza zerbitzuko arduradun izana orain arte. Orain ere ofizialki erretiro hartu gabe, oporrak... Ez ez, ja erretiro hartu. Ah, ah, ja erretiro hartu. Oindala, <laughs> 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 hogei ah, egon. Ah, hogei egon, bueno. Right, Justo, justu. Orain dik, Oitu gabe. Bai, oitu gabe, hori eh? bai. Ez daukazu, jubilatu itxurarik. <laughs> bueno. Eutxi, eutxi horri. Bueno, lehen da biziko galdera, eh, izarok egin berri du. Eta nik zuei helarazi nahi dizuet. Kaletarron ikuspegitik ulertzen alditugu baserria eta landa ustiapen profesionala? Nahi duenak heldu. Juan Ramon, esatu baterako. Ez. Ez ditugu lertzen. Ez. Nik ustean dut e, hipokresia hundia dago Izan zer hitzein konsumitzaileak ez da gize porcentajea ba onartzen dutela bertako produktoa dala, ez dala, eta netzago hipokresia... Garantzia hundia ematen zaiola, dut, zaiola dai, ez da egia hori? Postureo, postureo. nik ustean dut e, bultzatu berra daukagula, e, lehenengo sektorea, eta, bueno, iruditzen zait, Hori, eta hemen esan da, ne, uste de Xabier Galberroka eh, aipatu du, bere, beraien eh, nekazaritza munduan nik hau oh, itzaiten dut gehiago, ba, abiltzantza mundua gehiago zautzen delako, ezta? da? Baina ikusita zensuak nola jetxidien, baina zuk esan dut urte askotan ibili naiz, nik azkeneko berroi urte hoetan lan, eta konturatzen naiz ba, bueno, abiltzantza munduan, ba, erena, baino gutxiago gilditzen dela oa indala berroi birtekin konparatzen balin badugu. Eta hori zer gati da, ba, ez da loako etekin eta lehen baita ere prezioak eta azaldu die, eberoski ubesko hemen izan die, eta e, Estebanek esan doba, ez egiten dela gehiegi. Eta nik uste problema, orokorrean problema dala, ba, gizarteak kaletarrak gehien bat, esango lehenengo sektoreak ez dute olako arazorik, pentsatzen dute mundu hontan beti ukiko degula osasuntsu nahiko elikagai edozein momentutan eta hori ez da egia. Hori ez da egia. Osea, ekoizle asko gutxi go baldin badude, eta jendea nelek esaten baldin badu, joten baldin badie eta oilarrak kalte egiten baldin badute. Baino eta gero zer? Osea, hemen ez baldin badu jendea ekoizten edozein motako produzioa, eh? Alegia gure buru jabetza gero eta gero ta Okrao. kolokago dago. Kolokagoa, kolokan dago, kolokan dago. Ez zu, nik zentsuak, gana du zentsuak. Eh? Oen berrogi urte, gizarteak ipuzkoan, geunden zazpi mila, zazpireun mila, biztanle eskaz gaurko unen, zer txobait gehiago. Baina zentsuak ikusten ditut, eta euneko berrogeiak utxiago dago. Orduan, horra azoa daukago eta ez balin baditugu neurria jartzen, ez balin badugu lortzen bertan daudenat etekin bat ateratzea, hemen urte batzutara jai daukagu. Mm. Eta orain dikan, eta pentsatzen dezuek denok nekin egon gozatela adoz, orain dikan ez daude makinarik hamburguesak lortzen dutena. Hor bai, bat zeon proiektu bat, oindal urte batzuk, bah, hamburguesas, eh, con células madre, eta pues, ya la solución. Para el año 2020 será totalmente rentable. 2020, bertan no eh? Bila Bete barruan 2020, en Eta, bai, eta gaina bai, zelulas madre. Baina gero, sabore emateko, ez da gindor, zonen, satsitxak, eta bai, ustean dute urkaikoko arduranak esan dola, bai, lortu dutela. Ai, aragi, zaporea, zaporea, batean, hamburguesa. bai, olako, olako, hamburguesari, diote, remolatxa dela emateko, azafrana ez dakize guztu emateko, arrautzaren eta azafrana remolatxak. Este, est, mm, arrautzoiek norkeko ez behar du. Makinak? Iban, ez, ez zaituztegu ulertzen eta ez dizuegu daukazuen bali horik ematen, zu ere ados horretan. Bai, ez egik agian erabat baino, baino zenbait aspektutan bai, ez. Eguztelaren sektoria gaur egun, bueno, E, bai bertan bizi gehan ontzat, eta bai kaleko jendiak bai, lehengo sektore horbildu nahi duen ontzat, lehenko sektore ja ez dela. Doru. Jende gaztian zat erakargarri ja ez da, ba, bueno, ba, eskatzen duen esfortzo gatik gan, ez lan orduk, azterrenetik egandea, ordu edo du maite dezu asko egiten dezuna, edo erakargarri eta zuen bilatzenaz. egiztio bilatzen, Aldi biren, ikusten dut, ba, bueno, altxor ez? Euskal Herrian bertan, eta kaunen ba, lehen sektori altxor bat eta altxor bezala ba, zain du imar degula, ez? Zain du, eta bueno, bere eskaerak entzun, entzun, eta eskaera horiei ba, pixka aurre egin, ez? Altxorra esaten duten momentu, ma, ba, altxor bezala baloratzen gaur egun, eh? En, nik uste, estingitzea dagoen... Bai, egin da, bide horretan goaz. Baina, bide horretan goaz. Bideor, ba, ikusita pixkat, ez egoera agundan, eta zenba jende gaztu urbiltzen nahi <coughs> sektorea, ez? Es, pero, ez da azkan arazo pilakin, ba, lur falta edo lur, lurra da azkan infrastrukturan, bueno, ba, presio ahondik ebaita, ez? Ba, kaleko pertsona bat urbiltzen bada lehen sektorea, claro, ez baldin badaka amonak utzitako baserri bat edo lur er, ba, bat. Oso, oso egoki datorki eta esan berri duzuna mm. usuneri galdera egiteko. Usune, zu izarok esan du, maast izan e, eta beste gauza bat ere esan du, negozioan aurrera egiten dutenen kopurua, eta hasi eta porrot egiten dutenena, paretsu doaz, ez dago alde handirik kopuru horretan. Maastizain baten ikuspegitik, zergatik da, hain zaila, aurrera egitea. Horentxe, aipatu ditu e, Ibanek, azpiegiturak, e, gurasoen gandik espaldi maratorkizu orain ere zailagoa dela, zure kasuan argi ikusten dira gauza horiek. Bai, e, bueno, e, nire kasuan izan da, nire gurasoak e, maztiak sasken eta nik sortea handi eukidet eta azkenian, horiek, e, belaun alde aldaketa bat egon ba, horiek lantzeko aukera eukidet. Mastiak eta gainera, masti aktiboak, ja? Bai. ematen ari zirenak. Bai, bai, bestela ez dakit nola inberko litzateken egia esan. Adibidez, nik zerotik anasi beha izan berko, izan banintz, Terosiberko erosi terrenua, gehi aldatu, eta adibidez gainea matzak, aldatu eta irugarren urtian ematitu aurrenengo mordo aliak. Laugarren urte arte ez dakazu usteikan, orduan zuk inbertzio bat egiten ezu, azkenian prestamoak hilero ordein du berdia. Eta egia da, nik adibidez gaztenek eko laguntza dukietela eta osondo etortzen dela hori. Baina horrek e, ere, bueno, balintza batzu daude eta bueno, burokrazia aldetikan ere papeleo batzu badao, baina laguntza osondo dago. Baina adibidez iruzatitan emate izue, bosturtian zea gaztenek eta adibidez dirudan ez zaizu batea iristen. Orduan, osondoa hasieran hasteko, baina esan dizuten bezalarenok prestamok hiler ordaindu berdia. Eta adibidez, eta utzetik hasi behar izan laguntzaren azken zatia laugarren, boskarren urtera baldin badatorkizu, e, zuk esan duzuna ezin izango zenuken. Ezin izango nun, nire kasuan ez mintza edukidet, dut produktzioan zauden e, mastiak ziala, eta orduan ba ja e, lana inez usta jasotzen junaiz eta horrekin ba prestamok ordaintzen. Uh -huh. Ez bestela, saia izango litzak ele iritzen zaitz. Iñaki ere gurekin dugu, Iñaki donostiarra da, baina berrobin e, bizida bertan egiten du lan. E, urte asko daramatza zuzuk e, baratzen kontuan lanean, azken amarrak behintzat barazki bizidunak proiektuarekin, eta erabat e, ekoizpen ekologikoari eramana, emana, zer eraman zaitu bide horretan ekologiaren, ustiapen ekologikoaren bidera. E, Kontzientzia ekologikoak, negozio hobea ikusi duzu, zer ekarpen egiten dio mm -hmm. zuen bide horrek? Mm -hmm. Bueno, eh, ni bueno, Euskaldun berri naiz, bakizue Euskaldun berrik errez, errez erderatu egiten geala, orduan erderatu behar naiz, bale? E, bueno, Eh, gracias por esta oportunidad porque yo tengo que reconocer que ayer estaba moviendo caca de vaca allí entre, el, entre el, el barro y mañana estaré moviendo caca de vaca allí igualmente entre el barro. Y hoy tengo la oportunidad de estar aquí delante de todos vosotros. Bueno, entonces, Qué pena que no hayas venido con la corbata, con lo bien que te quedaba. Sí, me la he quitado, ya me he quitado la... Es que me he dado cuenta que soy el único que tenía la corbata, de repente digo, pero pues... sí. Me he pasado igual. Pero sucede una cosa, es que bueno, mi madre no se creía que, que entonces tengo que pedir a que alguien me grabe un poquito un vídeo que luego me pase por WhatsApp, porque estamos no, viendo y te estamos grabando, ¿no? Te eso es. Vale, es que es, es que no se lo podía creer, decía, "Pero hijo mío, pero tú en el Cursal vas a hablar delante de gente." De los... Y dice, "¿Y quién y quién va a pelar las alubias?" Y decía Jesús que tenemos eh, tres bloques, Jesús Calleja decía ocho horas, ocho horas, ocho horas, y en mi caso son catorce y ocho. Al final, en cuanto se oscurece porque ya no da tiempo a hacer más eh, trabajo fuera, pues eh, dentro encendemos una bombilla y ahí estamos pues, con artesanía pura, eh, intentando pues, bueno, sacar adelante un negocio, al final, <coughs> más como filosofía de vida que como negocio, respondiendo a tu pregunta. Eh, toda la vida hemos tenido huerta, toda la vida hemos sido de campo, siempre ha sido como vocacional, pero son diez años ya que voy a hacer de una forma profesional. Y realmente, eh, como valor de negocio, ser agricultor, ya sea ecológico o sea como se llame, realmente no tiene a día de hoy una salida, sino es como filosofía de vida y una entrega absoluta. Uh -huh. Y bueno, quería de alguna forma, bueno, pues eh, por ejemplo, es un ejemplo, yo creo que somos víctimas de, de, un, de un relevo generacional que todavía no se ha dado, ¿verdad? Hay mucha gente que todavía piensa en pesetas y que dos euros le parece muy caro un manojo de puerros, pero cuando tú tienes que subir ahí arriba y romper el hielo de una bañera para meter las manos ahí, para limpiar los puerros, cosa que no paga el dinero, el daño que te hace, el frío que te entra por el tuétano hasta arriba y ese frío, ¿sabes? Y que lo haces por amor, porque al final la, la agricultura ecológica, yo siempre lo he dicho, siempre lo ecológico es con cariño, al final se hacen uno por uno, se hacen las cosas con todo el cariño y al final tú vas a la plaza y llevas esos manojos de puerros y dices dos euros y te dicen, qué caro. Y dices, señora, por el amor de Dios. entiende. Entonces esa es un poco la sensación que, que nos queda, ¿no? esa lucha constante contra una conciencia que todavía no ha evolucionado. ¿no? Y, eh, bueno, en el primer sector también se da la circunstancia de que se establecen jóvenes a los cuales se les ayuda y así, y de repente aparecen los medios de comunicación como que 10 o 12 jóvenes se han establecido y como que está asegurado el proyecto y tal, pero luego no dicen que 8 lo han dejado por el camino, que no han podido o que no han sido capaces o que no se les ha dado bien. Y eso está sucediendo porque al final es muy precario de alguna forma cómo se establecen los, los, los jóvenes agricultores que por Gastenec, muchos pues bueno, eh, pues igual tienen un, un alquiler de cinco años que a los cuatro cuando te empiezas un poco a desenvolver en el, en el ambiente y así, pues al quinto lo tienes que dejar o ya se tienen que buscar la vida de una forma bastante precaria y, como digo, como valor de negocio, esto no, no, no se gana dinero. No se Amaia, gana... Eh, karabele ere nekazaritza eh, ekologikoa naritzen zarete, eh, ekologikoa etiketa polit bat izateaz gain, zer da, ze ekarpen egiten dio horrek eh, oikoari? Nik uste, de, eh, bueno, gaur egun, danok ekologikoa jutea behartuta gaudela, eta irizaten hori da laiko horeka maksimu, ez? Egia zaila dela, gehiago jakin berdezu, e, erraminta gutxioa baina bueno, aldi berien, e, nik uste eta aldik eta ondoen iten zaiatze gala eta posibila dela itie. Ez gabizies, eta, gara, bizi ez munduko klima ikego kilenien, eta gero bueno, denbora askotan nik uste gertatzea alabaita, baita, e, jakin inberdula ez, gure autoestima hori eukitzen, nah, gure gure produktu hori saltzen, ez? Zaskeni zu baloratze, ezpa ezu, nik zu baloratze ezpa zu ez pa ez nik guztetan da, baloratze ez pa zu bestie gestu baloratzen. Eta nik ikuste bai aldaketa bat ez, jendin kontzientzi baino, igual aldaketa hori oso poliki aida, aida gertatzen. Da, ez zaitu lehenengo sektori inundik eta inoa da honik ez babestuta eta ez lagunduta nahiko, ez Nik ustez desagertzen uzten aidala. Iruitzetat e, politika eh, oza, sea, adoretsu batzu egin berdiela, hori aurre atean ebalima, bestela ez ez da, da etorkizunik, baina egitea da, bizimodua dana, ez da, la, ez da lan bat. Ez duk ez pa, ez un bat ikusten bez, alpere, alpere gaiz, alpere zartuko Mari Jose, zu e, eh, Luga, zuzendaria zara. Bai. E, eh, Juan Ramonek esan digu, ba, bueno, abeltzainen kopuruak e, eh, nabarmen jaitsi direla azkenengo berrogei urteotan, zuen sektorea nola dago, ze osasun dauka, ze bidera dauka? Ba, nik ere ados nago, eh, Juan Ramon eksaten donakin, eta ez kopuru aldeti bakarrik, pixkat esan eh, dezuenakin bat nago, ze gu haseran hasi ginenen, ba, gure nahiazan eta baita baitare instituziotatik eta zabaltzen zana. E, beti ekoizpena izan bartzen lotua ba, diversifikazio bezala, ba, zerbait bueno, komplementarioa, ez? Eta, eta bueno, gu kapustu egin gendun ba, emakumea, ez? Nekazale emakumeari ba, nola lagundu ba, zerbait e, aktivitate ba, ez, e, erabat hortik bizitzeko, baina bueno, laguntzeko bezala. Eta, eta ikusten deguna da, orain, e, nahia, e, baserritikan, ez da berdina, Oain ja nahi dana da, proiektu bat hortik bizitzeko, ez diversifikaziorako. Orduan, hor ikusten da, ba, gurasuek, eh, guri ja asko jubilatu zaizkiu, eh, hogeita urte urtera goaz, orduan, ba, hasi ginenok, ba, bueno, ja urte asko dauzkagu, ez? Eta, eta ikusten dugu hori, ba, gazteak eh, jarraipena oso gaizki, eh? Eta, eta berri esartu nahi dunak, ba, nahi dula hortik bizitzea. Orduan e, hori zaitasuna da. Zaitasuna da, zati ba, ez da inbeste baloratzen. Benetan, ba, mimo, horrekin, eta balio guzti hori. balio guztie, zentzu guztietan. Zer, ni uste denok, ba, zerritarra, profesionala da. Eh? O sea, eske, zentzu guztietan, o sea, formakuntza, Instalakuntzan inbertsi izugarriak, hortako promotore izan bartzea iaia ia, jakin barrezu denetik. Eta psikologikok ire burue oso ondo jantzita hon onbartzea ez da? Uhum. Ba, lehen hau esan, blokian esan dena, ba, negoziatu bar da prezio hori eta serioki. Urduan, e, benetan nire refleksioa da, e, baloratzen dugu, ba, soldata duin bat, ez, e, maila hortako baserritar bateri. Ni guztetu hain dela oita marrurte, ni hasi nintzen el mundu honetan, ni izatez ba, baserretara naiz, eta orduan oso gertutik dena e, bizita, bizitu dut, e, bai, enpresa bezala sormena eta jarraipena, baina baita ekoizpena. Eta hori ikusten dut, ba, ez, ba, ez da irabaziak ez diego, alderantziz. Bueno, gaur, e, hemen... Orduan, hoi pixka bat e, balioan e, jartzea, denok aigea balioan jartzen da, profesionaltasun hori ere balioan jarri bar degula, produktuan eta prezioan ere. Ya, esta, duinta, esta, duinta, duinta pixka duintasun pixka. Duintasun hori. Eh? Gauz bat Dut, ez da operarioa, ez denok beste eta entzun die, ba, batzutan, bueno, baino mila eurokin, mila... Joe, mila eurokin arrisku hori baserritarrak eman bardua, inbeste inbertitu da, E, bueno, Ez dakit atera den gai hau, baina uste baita reflexioa... No, Gaur hemen, solasean ari zaretenok, ok, eh, nik uste denok orain arte, eh, baserritarren eh, seme edo alaba zarete, gehien gehienok ok, behintzat, eh, aurretik zetorren zerbaiti jarraipena ematen ari zarete, baina bada salbu espen bitxiren bat ere, banesa zu kalekumea zara, gainera iriburukoa, hemen goxea, grosa uzokoa, Ne, alako batean, eh, ezkondu zinen, ama izan zinen, eta erabaki zenen, nik ez dut ume hau irian hazin nahi, nik baserrian hazin nahi dut, baserritarra izango naiz, eta eh, horrekin aurrera segitzen duzu, 6.000 mila hori duzu, e? Eh? Bai, <coughs> egia san, bueno, nire naiz zemengo arraroa, <laughs> pixkat buelta hori e, emanuna, e, ez nizan, bai, umea izan unen bai izan zela nire, E, asmoa, baina izan zen gauza bat... Aurretik zetorrena. Mm, bai, baina ez oso pentsatuta edo eguneroko azkenera azken hartu genuen baserri hartzeko, baina prinsipioz baserri... O sea, Ez bizitzeko baserriaz, baizik, eta kanpon lan egin, eta etxe baten bizi edo. Ez genekin nola, baino gero baserria erosteakoan. bizitoki, ez hortik bizitzeko. E, ez behitiketa. genin konst, uh -huh azkenen gero baserri erosi, eta konturatzea zelako dana hori garbitzeko, dana azkenen e, pertsona bat izan behar da hor, oza, azken ni nuen hau baserrian e, e, egoteko, eta horregatik Euskaber proiektuan martxan jarri genuen, e, ze ikusten genuen behar bat zehola. Eta azkenen gure gutxinaka gure nahia zen, area, area jutea, area bizitzea, Osa, gutxinaka izan da. Osa, inkonstienteki edo ez dakit nola... Bueno, eta lehen ne, ne bueno, e, nelkainego dok esan digu, bueno, landetxeak eta ustiapenak ez daudela batabestearen kontra, zuek laster biak ustartuko dituzue, izan ere, bai. bueno, negozio horri eusteko asmoa baduzu, bai, bai, bai. baina gainera, dat, laster hilabete gutxi barru, ja landetxe bat ere, e, martxan izango duzue. Bai, oengo gaude, eta, ja, ekainerako la martxan jartzen dugun, eta ez peretu da inbesteko arazoak ez izatea, <laughs> ez dakit, hori, e, e pixkate, bi gauza korre oiok, eta azkaren ekazal turismo bat, e, nere nire naia bai izan zan duela urte pila, edo nere urutik pasa zan, inbertxo oso ondia da, eta momentu hartan esan posible izan, eta gero, ja, oiokin martxan, asin baina bueltatu nun ideia eta eta ja urtek pasata eta hoen ja ematen dunez egia bihurtuko da. Beno, e, zure ikuspuntua oso oso bitxia eta interesgarria da. Hortik, zuretik begiratuta beraz merezi izan du, kaletar izateari utzi eta basarritar bihurtzeak? Bai, hona egia esan ni donostitik oso gertu bizinaiz. Urnietan. Urnietan bizinaiz, egia zan, ni asular lizeon ikasiteko gana izan donostin, ni argineukan, bai, umeak, bai, horien e, nire handere inoak izan dakoa dia, biak. Ez Et zuten ez da? Bai, Bani, xapa, bueno, egun ere ikuste ditut, ikastolan ah, nire umekin, egun ere ah, ikusten gara, baina, bueno, ni argineukan nire umek, e, ez dakin nun bizibiko nintzen, baina asularra jungo zidala bai edo bai, hori arginekan. Osa, egia esan gu, Egunero, etortzen gara. Gurnietako irakasledik ez da hemen ala. <laughs> <laughs> ez dakit, baino, ni ez neukan dudarik, eta are araman itun, eta esan du, bueno, egun e, goizero, ogei minutu dia jaitsi, eta gora, eta jaitsi. Baina, bueno, e, horregatik ni azkenen nago erdi, erdiko puntu hortan, Osea, baserriko bizitza bai, nire umek ez haute dute, eta, eta ia etortzen dianean e, ikastolako umek, ikast, etortzen e, dira hori e, gira, eta bizitan tala, Gau, nina bartzitut, desberdintasunan nire umek normala bezala, edo, e, eta bestek, ostaz, gelitzen dira, uf, uf, oio bat, eta uf, oio bat. Hori egia da, minon nien ere egunero donostien dira, egunero, azkenen da, mix bat, antzeko bat. Uh -huh. em, zuen jarduna pixka bat gertuago ezagutu nahirik, zuek amaia eh, ortoterapia ere lan duzue, zer da hori? Bueno, eh, ortoterapia izango litzake, baratzan lan haitien bidez, eh, ba, horrek emate ba, un, osasun aldeti bai fizikoki edo bai e, mentalki emate onura ere ba, pertsona batzuk, eh, zen datzeko o obetzeko. Gure kasuen, E, gaixotazu mentala dituzten e, pertsonan kolektibo batek niteo delana, eta bueno, nik en, parte kulturala aparte, ekoizmenaz aparte ikustet hor osasun aldetiken, e, eh, ba, kontaktuen kontaktue galtziek, ez? Eh? Ze kaltegarri dan. Ba, gaur egungo urba, urbanita izetiek bere ondorio txarra dauzke eta nikuzten naturikin kontaktu galtzik oso oso kaltegarria da. Ta nik garbi ikusten pertsona, bueno, gure taldien zeo bekuntza suposatzen, ba naturaekin kontaktu nei lan lan fisiko E, pertsona danok ba, erabilgarriek sentiu nahi deu, danok e, gai gauzak iteko, eta hori da pixkete ortoterapia. E, gure kasuen, ite deno, gaixo mentalak ima, jau, nik uste ortoterapia asko zabalo izen lehikela, nire baita parte badakeu, e, ba, umiekin, eta zide, eta nik uste dut gero garrantzitsua dela, ze, mm. ja ez da, gau, erreferente bat, baserrien, ja ez da, zure atien baserrera etza juten, etza juten, baserrera, ze ino ez da, baserrien bizi. Mm. Orduan, jendiek ez daki gauza nondik jendiek ez daki desberdintzen landare, letxuga landare bat, piper landare batetik, eta nei horrek, beretan, e, asko preokupatzen hau. Osa, hain urruti hoti, landa mundua, eta baserri mundua. Eta gero baita, irutizatz gaur egun morala iribur, iriko jendiek jartzi gula, morala, ez? Bueno, ni baserrien ez naiz bizi, bizi naiz etxe normal, piso normal baten, baina egun guztie bat zan egoten Ni baki zer den baserreti bizitzia, eh? eta urrun, otala bordu, genun, bueno, nahiko lan ite doia, baina hori e, bizi moro lotu gugu da, ez? Baserri, baserri, mali, baserri, baserri. mantendu berra da, beti. Baina nesan berra nere nire kasuan nahi bez, nere burua, lengo, oza, umekin, lengo, edo kalean lan <coughs> Osa, nehi moldatzen nahi, zazkenen, edo nire, nire ustia pena, edo nire modua, no, orduak mo, badakat. Claro, da hori da kezu, bai. kali, eh, matez izuna. Yeah. E, esaten da, e, familia konziliatzeko. Oso? Era bakarra. Bai. Osa, edo modua, edo. Bueno, e, zuen filosofiaz eta hitz egiten ari zarete eta zuei e, zuek argi dago benetan bihotzez egiten duzuen zerbait dela, barru-barrutik ateratzen zaizuena, profesionaltasuna, zaletasuna, e, gauza asko uztartzen dira, baina bizi nahia eta bizi beharra ere bai. Nel, zuk orain dela aste gutxi itzaldi bat eman zenuen zaldibian, eta han e, aipatu zenuen, zuk e, ematen diozun balioaz arago, sekulako garrantzia ematen diozula, bizimodu lasai horri, mendian, naturarekin harreman eh, betean, baina jakina, eh, e, egin behar da. Zuk ez daukazu eh, familia bat ez dauzkazu ez da gizem base ba, kasik zeu zara eta, eta emazte gaia, edo neskalaguna, edo dena delakoa. Familia bat aurrera ateratzeko ez du ematen, hauntzain baten lanak? Sí, sí, claro que da. Sí, da. Yo no tengo hijos por bueno porque, por, lo, por casualidades, pero no. Pero sí que da, claro que da, hombre. Yo. Quería mi... decirte es que si subrayas tanto que yo no doy tanta importancia al dinero. Yo, para mí es importantísimo estar en pleno contacto con la naturaleza y este, esta vida tan... Eh, pero se puede, se puede mantener una familia si quieres, sí, si claro, quieres dedicarte sí. a ello. Mira, hablando de, hablando de números, que suena mal, <laughs> pero bueno, vamos a hablar de números, coño. Perfecto. Y al final, esto es un negocio. Eh, el queso, yo la suerte que tengo, que el queso que nosotros hacemos se vende bien. Yo vendo el queso a 32 euros el kilo. Joder. ¡Hostia! Haciendo unos mil kilos al año, te da para vivir una familia perfectamente. Y para hacer mil kilos al año, yo siempre tuve muy claro una cosa. Yo empecé, yo no cobro subvenciones de nada y no las quiero. Por pedir no pido ni los daños de fauna. A mí, a mí todos los años el lobo me mata media docena de cabras, de ovejas y eso. Y yo llamo al guardia, al guardia hace el papelín, pero yo renuncio a la indemnización. Una cuestión mía de in principio, llamarme tonto, lo seré, pero <laughs> una cuestión mía. Yo respeto que la gente reciba ayudas y, las, y tienen derecho a percibirlas. Me parece bien, pero yo no las quiero. Y, y yo empecé con muy poquitos animales. Para llegar a hacer esos mil kilos en el sistema nuestro de manejo, a cien, con 50 cabras en ordeño, 50 ovejas y 4 o 5 vacas, llegas a mil kilos. Y eso lo puede manejar una persona sola, perfectamente, sin ser esclavo del ganado. Entonces, eh, en, en mi. En, en mi ganadería, con, con un trabajo relativamente moderado, sin llegar a ser esclavo y cargarte de un potosil de animales, tengo la suerte de que el queso se vende muy bien, a muy buen precio, y te da de sobra para vivir. O sea que tú no dedicas 14 horas diarias como Iñaki, por ejemplo. No, sí, sí, las dedico, sí, sí. sí. Yo, <laughs> y más. A Pero veces... no te sientes esclavo. Pero no me siento esclavo. Bueno. A ver, a ver si me entiendes. Dedico 14 horas al día. Pero luego hay un día que por lo que sea. Puedes venir a donostia. Eso es. Eso es. O, o hay un día que por lo que sea. Eh, salgo por ahí de cena con los amigos y llego para casa regular. <laughs> no vez, tienes control de alcoholemia. Y el ego, el monte en Monte no hay control de alcoholemia. Y, y en vez de levantarme a las seis, pues me levanto a las nueve. Ya sé que voy a acabar tres horas más tarde. Pero. ¿Entiendes? Entiendo. Sin embargo, en una fábrica, pues tienes a un latiguero detrás que te está diciendo: tienes que estar aquí 10 horas o, tienes... Con la vara. Eso es. Uf. Y tienes que producir tantos tornillos porque si no, no cobras. Te entiendo. Eh, iñaki, eh, lengua eh, Naiko echita sumatu sintudan. Urte asco daramazagú, eh, oso go gorrada, uh -huh. ordu asko esigentzia maila ikaragarria dauka, lehen aipatu diguzu eh, eskua gotza eta mm -hmm. ez zurrektara inoza sartu eta gero gainera porruen gatik, bi euro eskatzen dituzulako kexatu egiten zaizkizula. Etxita ikusi zintudan, mm -hmm. baina hor segitzen duzu. Bueno, eskerrik asko. Eh, gracias por ofrecerme esta oportunidad de comentar esto en concreto. Eh, yo lo que veo y es una apreciación personal, es solo mi opinión, es que de alguna forma eh, el primer sector está abandonado. Y todos damos mucho valor al primer sector, todos hablamos de materia prima, todos hablamos de eh, y de alguna forma mmm, tú bajas de Burgos hacia abajo, de alguna forma las ferias de los pueblos pues se han convertido ya en bueno pues eh, sábanas, bragas, eh, cosas así. Y aquí mantenemos ese tesoro que tenemos las ferias de los pueblos donde los caseros todavía bajamos con nuestro trabajo y hacemos y quieras que no, eh, quiero decir con esto que es muy difícil de mantener al final tantos impuestos y tanta, tanto bueno que supongo que es lo que tiene, como tiene que ser vale Yo supongo lo que pasa que en la relación al final, eh, es muy complicado si no eres eh, muy forofo o de alguna forma vives porque el modo de vida te aporta más que económicamente lo eh, los beneficios que te puede reportar, si es como valor de negocio. Pero no quiero parecer que de alguna forma yo solo soy interesado por dinero, sino que de alguna forma al final, año tras año, año tras año, los eh, elementos vienen deteriorándose, o al final tienes que llevar un plan de amortización y así, pero al final el tractor cada vez que se estropea son 1.500, de ahí para arriba. Y vendiendo lechugas a 0,80 o a 1 euro, amortizar 1.500 euros de avería de tractor y cuando arreglas una cosa se rompe otra. Y yo vengo hoy aquí de alguna forma de que esta semana, con el viento que ha hecho, claro, y tenías que haber tenido seguro, y joder, pero 1.200 al año. Pero es que no solo 1200 al año, es que es tanta sangría. Entonces, por huesco bueno, dirá. Vai, entonces yo vengo un poco, bueno, disculparme, ¿vale? Pero vengo un poco quemado, ¿vale? Vengo quemado y a decir un poco, pues la verdad. Y gracias por ofrecerme esta, esta oportunidad. Y realmente al final yo pienso que el primer sector está está des, no sé cómo decirlo Motivado. desprotegido. Y la feria de ordicia por ejemplo, hace un par de años ha hecho, o hace unos años ha hecho 500 años, el, el, eh, de alguna forma. Eh, 500 años ¿Te se ha dentro de 500 años? Pero es que no, es que ni 50. Ah, eh. No, porque los jubilados se jubilan y a los jóvenes ya nos piden tantas, tal, el rejepa, el rejepa, eh, tanto, de alguna forma, al final, tantas, ¿vale? Tantas, eh, no sé cómo decirlo... Exigencias, ¿no? tanto. Sí, eso es. Entonces, al final... Mm, es que no compensa. Es que por Sune. muy militante que puedas ser, y por mucha filosofía de vida, y por muy a gusto que quieras estar, y, tal, y por todo tal, pero es que claro, las facturas hay que pagarlas. Entendemos, y 1500 de tractor. Ushune, su eh, vieispa baditusu, serresoncis, aye que sutene eh, aguartu, y ya te va a hacer algo. Gurachue, serresoncis, sutene, es un seniente, es eh, sueva, suenmachtietan, no Bueno, egia esan, e, nik bere garaian turisme ikasketak inetun, eta kanpoan entzan lanian, da, bueno, beti indeu etxean lana eta kanpoan ere bai. Eta zure galdera irantzunez, bueno, beti izan bizimodua oso saia bergu azkenian abeltzainak izan geha, bere garaian, e, neuro esagoa eta marrurtian izan du dia, eta maztiakin, eta goia nola esniakin esintzen bizimodua aurreatea, baina mazti eta sentratu zian. Eta beti izaten zibuten ikzuek ikasi, zuek ikasi, borka bizi modu besta egokia, ordu asko, azkenean oso lotua da. Eta go, jubilatzeko garaia iritsi izanian, ba bueno, ba azkenean, bueno, guk txikitatik indau beti lana etxean, eta beti ikasi deu e, zertzan, o bai, animaliaken behiakin edo bai, e, matzakin ere bai. Eta go, orduan, ba, irituztean, ba, orduan egiteko garaia, beti inizan deu, deno komentatu uste mesela etxian eta kanpoan, eta ba, apustu egitea erabaki nun, eta, bueno, nik alde bat erik dut, pixkat e, bildurra etorri zitzai bela, ba, aurrera behira e, posible izango te du honek ontatikan bizitzen jarraitu, Azkenean burokrasen letikana horren zai da zaiagoa da, gaztuak ere horren da gehiago daude, eta saltzen desunan nire kasuan matza dela presioa ez taldatzen, beti presio berdinean zuaz. Orduan, e, baina bueno, nik grabekin una postu eta eta da murik ez duzu. Oaingo ez da kada muita. Asko balio du horrek. Juan, Ramón, Ramon Zuri bukatzeko mezu positibo bat eskatuko dizu zure ikuspegiarekin. Iban, <laughs> <laughs> e, Ivan, e, hemen beharrezkoa galditugu eredu askotarikoak. Ez e, tradizionala bakarrik, zuek ekologikora bideratuta zaudete. Denentzat dago lekua denak behar dira? E, Ni guztet gaur egun dena behar diela, baina, bueno, elburua bai, zango zala denak ekologiko, ekologiko hitzare oso bogan dago, ez guztio nagoetan, baina zanei, ekologiko hitza. bueno, ba, nekazaritza garbi bat aurre teatzeko, ba, bueno, horrekin behintzat lan egin, ez? Ni bai, komentatu gondun, bueno, bueno da Holandan kasua, ez? Holanda, 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 Holanda klaro, bitu ze klima dakan, undauden, ze goian, ez? Ze orografia daukan. Goitamar bat urte damazkigu, ez? Aurreti bai teknologi aldetik, Eh, laguntzen aldetik, gu bai guzt, nik bai ikusten dutela gure gure lehen sektorea beintza nekazaritza mailan oso prekario, ez? Amaiekin komentatzen dut orain dela ordu erditxo bat, bai amai erakusten ari izan, ba bueno, makarabele montatzen nahi gean, ba bueno, azka berezi batzu, fergadero batzu, bigarren eskukok, eitzi ba, ja lokatza beste bizango montatu duen fergadera txiki bat, aluminioskoa. Ez dakit, nabiltza goendik oso oso xume, ez? Orduan ez takit. Diru hango An tran... makinaria hemen kasu askotan bideragarri ere ez. Ez, ez, ez. Ikusita, eskizatezu. Ez ez ezazten zentzu hortan, ema maquinaria aldetik, baino bai inbertzio aldetik edo teknologia aldetik, ez? Ez makinaria gigantoi, porra, klar, gure ez da, ez berdina. Baino bai ikusten dutela gure burua, bizka dola, ba, prekari xamar, ez? Uh -huh. Eta, bueno, prekari jo jamari ez gau deno, ba, bueno, karo, dana izan du, ba, utzetik, ez? Da, bueno, ordu, zartuta, zartuta, eta, bueno, gordu mordua Bainaz, sartuta, hipoteka honditan sartuta, eta bizka... Baina zu ere, mezu positiboa transmititzeko moduan zaude. Ez <laughs> ez <Etes, risa> du bentza, oza, sea, nire buru ikusten dut oso guztua, oza, sea, nik ez duke aldatuko nire bizitza ezagatik gana, ez? Baina hori dup... positiboa da, hori mezu positiboa. Bai, bai, eh? nire buruarekiko bai, ez? <laughs> nire buruarekiko bai oso guztua nao baina baloratzen baloratuko ba gendu, ma bueno, eh ez da aldetik, ez? Claro, esaten ez, ba bueno, eh herritarro baloratzen dugu ba nik animatuko zintuzte, ma bueno, astebete gurekin pasatzea, ez? Ez egun bat. Astelenetik igandea, ez? Tekusteko mm -hmm. ba bueno, gure martxa nola dijuan, ez? Nea, izotza, ma... izotza egiten duenean porruak ateratzen <laughs> eta bueno, ez da izotza bakarrik, ez? Da ordua, ze ordutan zabiltzan, hor gabetan, aizeatea du. Mm -hmm. Ez, ba, bure, zure lehiotan somatzen ez baize hori, nola gongo dian egutegi, puskatuko te dian, urren gogo izan sortzitan, nola bilatzen dana. Bueno, api, apopiloak behar ditu aste beterako. <laughs> <laughs> Inor animatzen maldima da. Mari Jose, zuen sektoretik ere? Bai, mezu positiboa beti dago. Ze, aizkenen, egia da produktua kalitatezkoa, hemen kalitatezko produktua asko daukagu, Eta hori ja nahiko positiboa da, ez da, ba, e, estatu mailan ez dago hemen dagon e, laguntzak eta, eta bueno, erakundeak asko lagundu dute, ba, gu horregotekoz. Eta nik ustean dut, oi, jarraitu bar degula, ez, nelek esan dona, ba, zortea daukagula eta bai, nik ere hola ikusten dut, eh? ikusita beste leku batzutan. Eta ez dugu etxi behar, nik. Eh, hemen pixkat negatibo bezala dezkor, de baina ez dugu etxi behar, eta gure historia kontatu behar dugu, baina kontatu behar dugu, eta irikita, guk behintzat esperientzia oso na ba, juten dienen baserri eta e, eta taierrak egin, aurrakin, eta eakusten jozu, emate jozu, ba, garaibaten bezala, ez da, harto irinekin, oi asko emateko janariar, horrea egin, eta eman, eta ikusi, eta jolastu baita ere, eta, bueno, nik uste jarraitu behar dugula lan hori egiten, eta zabaltzen, eta merezidula. Bon, bon. Azken <laughs> hitza. Ba, bueno, nik postu inaiz, nelek esan duenen, gaztaren prezioa. Eh? <laughs> ha, hemen horrek horrek ama bi euro ipatu donean vai. hemen izan da alako marmar bat, eh? baina oh, oh, horrek oh, horre zer adierazten du errentagarritasun bat. Isoi el que más barato lo vende. Eres el que más barato lo vende. Jole. Pues, pues me alegro, anda, eh? me alegro y mucho. Por los 40. Me alegro y mucho. Horrek esan nahi du errentagarritasun bat lortzen duela. Uh -huh. Eta inakik izaten duna. Uh -huh. eh, nik uste behar, behar, behar dela dala errentagarritasuna berriro gueltatu gona ba, eh, urte asko egin ditut, eta nik nire ibilbidean ikusi detzen bai gauzatan exito bat eukidegula. Mm? Eta jarraitu behar dau horrekin. Gipuzkoan, Gipuzkoan, Gipuzkoan godelako, eta diputazioak izan da nahiko gauzatan, nahiko pioneroa. Zu izu aurreneko kanaduleiak eta hemen sortu zila, mila sortzeron da berroita mar urte hortan, eta zezenaren paradak ere perdin. Baina ez hori bakarrik, gu pionerok izan geha, horrekin, e, baita ere nekazal eskolak, garrantzitsua di, eh? dago, hor txedago, espainiko lehen da bizikoa. Uh Liburo genealogikoak, gipuzkoan sortu zen, pireneik arrazako larun batean bereiekin, pireneiko zaleak, eh? Hortxe, arratsaldeon, ze bereekin elkartuko naiz larun batean eta Espainiko liburu genal, lendabiziko liburu genealogikoa hemen sortu zen mila bederatzi da bostean. Pireneka arrazakoa, bertako arraza. Baina historia bakarrik ez, e etorkizuna ere badukagu. Etorkizuna, gu. bai, oh, yeah. ordu etesan, zenbait gauzatan pionera izan da. Eta exitoa zergatik, legunen komentatzen izuna, e, gesteko garaian basarritarrak ibiltzen zuten iruankako aurkia zergatik, ba, gesteko garen, ze, neko zorua, neko traketxa izaten zuten, gari bateko ikuluak, gorko unekoak dana liso-liso, eta iro, iro hankako e, aurkia ez do errenik aukitzen. Eta horren beti esaten dut, importanta dala, balderdi batetik administrazioa bultzatzeko eta eskatzeko zenbait gauza. Ekoizleak, abeltzainak, nik nire alderditik, o hemen daudena, nekazari lehenengo sektoreko produktuak. Teknikariak ere bai, hor txego de eta zenbait elkarte eta teknikariak gordun. Denon artean, denon artean, lortu behar dugu, adostu, zenbait gauza esperientzi bat daukau, beste gauza oso ondo jundala, eta hor denon artean lortu behar dugu, lehenengo sektorea bultzatzea. Zer esan dena, oan dio ez daude makineik, sortzen dutena elikagaiak. Eta importantea oso garrantzitsua da, errentagarritasun bat, edo zen ekosle, ekoizpen mota, denok daukagu lekua, ze, bestela, beruntz guatz, orduan denok daukagu leguan, baina iruren artean, bultzatu, eta noski, aurrera gure lehenengo, baita dugun lehenengo sektorea. Historia. Oso polita, iruankako. Eskarrik asko denoi. Eta zoaz dela ez eta. Eta honekin laugarren eta azken atalera gara, eta izarok aurkeztuko digu. Bai, Xabier, ba esan da, aurtengo egitaragoaren azken zati honetan, basoruntz begira jarriko gara, eta jasangarritasunaren ikuspegitik egingo diogu zo. Baldakizue pinuak, eta beronen pinu horratzak argindarrik ez zuen Indiako erriska baten bizimodua era bat aldatu zuela. Oso adibide bitxia da, baina polita benetan. Indiako erriska batena arazo larria zuten pinaburuekin, udaran lehorrarekin suteak etortzen ez ziren eta erriskuan jartzen zen erriska oso osoa. Papinu ba, pinu horri hori erregai gisa erabilita 100 kilobatioko potentzia lortzen dute Eta Erriska guztiko etxe etxebizitza eta negozioek erabiltzen dute argindar horri. Hortxe ikusten duzuen hori. Eta bueno, ikusten dugunez beraiei bizi modua hobetu die eta modu oso garrantzitsuan. Gainera, gurean egia esan pinuak, e, bueno, pinuek denetariko iritzi eta eztabaidak sorrerazten ditu, baina iritziak iritzi egia esan objektiboki begiratzen saiatuko gara hemen inguruan dugunari. Lehenengo izlaria orkestuko dizuet orain, Silvestre García de Jalon izango dugu, lehenik eta behin hemen. Silvestre doktoratu osteko ikerlaria da, Bas Center for Climate Change erakundean, baso ingenieria eta ingeniari agronomoa. Madrilgo Unibertsitate Politeknikoan lizentziatua. Bere ikerketen ardatza, ingurumen, ekonomia eta gizarte zerbitzuak modernizatzea da eskuartze politikek basokintza eta nekazaritza kudeaketan duten eragina ebaluatzeko. Horrela esan dagian ez zen duten asko ulertuko, baina berak, baina berak azaltzen digunean primeran ulertuko dugu. Dator la mesedez, Silvestre García de Jalón. <coughs> <coughs> Buenas tardes, Muchas gracias por la oportunidad de presentar aquí este trabajo. Bien, voy a hablarles sobre la importancia, sobre la importancia de la gestión de los bosques en Guipúzcoa. Ups. Funciona. Barcato. Bien, en Guipúzcoa a día de hoy, según el último inventario forestal, hay aproximadamente unas 121.000 hectáreas de bosque lo que representa aproximadamente el 63% de la del territorio total guipuzcoano. Este porcentaje es relativamente alto si lo comparamos con el resto de países europeos. Guipúzcoa estaría en el tercer lugar, solamente por detrás de Finlandia y de Suecia, y en primer lugar si lo comparásemos con el resto de países del sur de Europa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esa superficie forestal que vemos a día de hoy en los montes de Guipúzcoa no ha sido siempre así a lo largo de la historia. Por ejemplo, 200 años atrás, a principios del siglo XIX, aproximadamente había una cuarta parte de superficie de bosque de lo que tenemos a día de hoy. Otro asunto importante cuando hablamos de gestión forestal es tener en cuenta el régimen de titularidad, si los montes son públicos o privados. Por distintas razones históricas, la mayor parte de los bosques de Guipúzcoa son privados. El 78% de los bosques son privados. Esto hace que tengamos... Una gestión forestal muy distinta a la de otras regiones, como puede ser el caso de Álava, donde tienen aproximadamente solamente un 24% de los bosques son privados. Aproximadamente se estima que hay unas 9.000 familias propietarias de los bosques de Guipúzcoa, los cuales más o menos cubren el 72% de los bosques de frondosas, como pueden ser los alledos, los robledales, y aproximadamente el 85% de los bosques de coníferas. Muchas de ellos son plantaciones forestales, plantaciones de pino. De Abeto Douglas, de Alerces, etcétera. Bien, cuando hablamos de la gestión forestal de Guipúzcoa, tenemos que hablar también del famoso pino radiata, pino de Monterrey, Pino Insignis. Bien, como muchos conocéis, este pino pino originario de California. Está, está protegido en su distribución natural al lado del condado de Monterrey, pero. En Guipúzcoa es el árbol más representativo. Tan solamente en Euskadi, según el último inventario forestal, hay unas 117.000 hectáreas. En Guipúzcoa hay algo menos de 40.000. Y representa, pues, como he dicho, una tercera parte. Pues de, cada, digamos, de cada tres árboles que tenemos en Guipúzcoa, uno de ellos es pino. También es importante decir que en los últimos 50 años la superficie de estos pinares de radiata se han visto reducidas en una tercera parte. En cuanto al estado de las masas, la mayor parte se encuentra en un estado fustal, que significa simplemente un estado de árboles adultos con diámetros mayores de 20 centímetros. Bien, en cuanto a su distribución, el pino rayata se ha plantado fundamentalmente en la cornisa cantábrica, en Galicia y en Euskadi, fundamentalmente por debajo de los 600 metros, fundamentalmente en las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa. El pino se introdujo a más o menos a mediados del siglo XIX a través de varias familias con fines experimentales para llevar a cabo las primeras repoblaciones. Sin embargo, no fue hasta mediados del siglo XX cuando esas repoblaciones hicieron, eh, fueron las más extensas. Bien. Eh... Según los datos del primer inventario forestal en Guipúzcoa, que se hizo en 1971, se estimaron aproximadamente unas 112.000 hectáreas de bosque. A día de hoy tenemos, como he dicho anteriormente, unas 120-121.000 hectáreas de bosque. Ha aumentado ligeramente el bosque en Guipúzcoa en los últimos 50 años. Sin embargo, lo que ha aumentado considerablemente no ha sido la superficie de bosque, sino la biomasa. Cuánta biomasa tenemos en los bosques. Bien, lo que sí ha cambiado considerablemente es la distribución de las especies. Por ejemplo, cuando hemos hablado del pino, el pino, según el primer inventario forestal, había aproximadamente 50.000 hectáreas. Más del 50% de la superficie de bosque en Guipúzcoa en 1971 era pino radiata. A día de hoy tenemos 39.000 hectáreas. Bien, esa pérdida de pino ha sido a costa de aumentar otro tipo de bosques, como puede ser el bosque mixto atlántico, el robledal. Incluso otras especies de coníferas, etcétera. Bien, ¿alguien de la sala reconoce este lugar? Yo no lo reconocería. Bueno, es muy difícil de reconocer. Esto es en Guipúzcoa. Aquí vemos un río, igual... Aquí vemos un río, aquí vemos, por ejemplo... Perdón, no lo estaba señalando. Un río, vemos por aquí algunos bosques en estado maduro, seguramente en la parte alta de algunas montañas. Por aquí vemos... Algunos pastizales. Aquí vemos un núcleo urbano y aquí unas parcelas agrícolas. Bien, esto es el río Oria y esto es el municipio de Andoain. Esto es el vuelo americano que se hizo en 1946 y 1947. Como podemos ver, gran parte está desalborada, aunque ya había algunas repoblaciones llevadas a cabo. Este es el mismo lugar a día de hoy. ¿Qué es lo que vemos? vemos que ha aumentado claramente la superficie de bosque esto es lo que ha pasado en la mayor parte de Euskadi vemos también que ha aumentado otra cosa otro uso del suelo ha aumentado la industria y el área urbana vemos Andoain ahora es mucho más grande esto de aquí antes no estaba ¿Y, y alguien es capaz de decirme qué es lo que ha disminuido terreno agrícola terrenos agrícolas abandonados pastizales que ahora están cubiertos por bosque. Podría poner muchos ejemplos, solamente uno más. Esto es en Vizcaya, a 15 kilómetros al sur de Bilbao, la ría de Bilbao. Vemos grandes superficies de pastizales. Algunas repoblaciones ya hechas entonces. Esto es el aspecto a día de hoy. Todo lleno de bosque. Entonces, esto tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Estas repoblaciones se hicieron en la época cuando la situación. El conocimiento, los intereses, las necesidades de la sociedad en aquellos momentos eran muy distintas a las que tenemos a día de hoy. Cuando hablamos de plantaciones forestales, sobre todo si hablamos de plantaciones forestales de ciclo corto, como puede ser el pino, pues hay veces que cuesta reconocer, a una parte de la sociedad les cuesta a veces reconocer los bienes y servicios que nos proporcionan o los servicios ecosistémicos o como vienen diciendo los dos últimos años. Los, las contribuciones de la naturaleza que proporciona a las personas bien, en primer lugar tenemos que hablar de la madera. La madera, más o menos en, en euskadi, los bosques están hay unas estimaciones de unos 60 millones de metros cúbicos de madera en pie. Un servicio ecosistémico muy importante es el almacenamiento del carbono que nos viene eh, para reducir la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. como sabemos. Los bosques, mediante las hojas, realizan la fotosíntesis. Cuando se realiza la fotosíntesis, se captura el CO2 que está en la atmósfera y se libera oxígeno. Y ese carbono que queda en las plantas deja de estar en la atmósfera y entonces reducimos la concentración de gases de efecto invernadero y se contribuye a reducir el calentamiento global. Otro ejemplo de servicios ecosistémicos. Es la reducción de los contaminantes aéreos. Tantas veces hemos visto en la prensa los efectos en la salud que tiene, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, el material particulado, el ozono. Pues bien, la vegetación también ayuda a que tengamos una mejora en la calidad de aire. Este es un ejemplo de un trabajo que hicimos, donde tratamos de identificar en qué lugares se estaba reduciendo más la contaminación. Gracias a los bosques en Euskadi. Bien, este es un simple ejemplo de un mapa que hicimos en cuanto a la reducción del dióxido de nitrógeno atmosférico. Y como podemos ver, no solo son los árboles que se encuentran dentro de las áreas metropolitanas los que contribuyen a una mejora a calidad del aire y a un bienestar de la sociedad, sino también son los bosques que están relativamente alejados los que están contribuyendo a que tengamos una mejor salud. Cuando hablamos de la gestión forestal en Euskadi, creo que es bastante pertinente hablar del tema de los incendios. Si nos dicen la palabra incendios forestales, seguramente se nos venga a la cabeza Galicia. Todos los veranos, incendios en Galicia. Me pareció interesante poner esta gráfica. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esta gráfica nos muestra la superficie forestal afectada por incendios dividido entre la superficie forestal total. ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Galicia, Cantabria y Asturias, tres regiones de la cornisa cantábrica, con condiciones agroclimáticas relativamente similares a las de Euskadi. Pero ¿dónde tenemos Euskadi? Aquí abajo, bastante más abajo que los otros tres ejemplos. Eso se debe fundamentalmente, bueno, o entre otras cosas, a una gestión forestal y agraria distinta. Otro aspecto... Importante cuando hablamos de la gestión forestal es la parte económica. Bien, el sector forestal en Euskadi, desde los años 50, cuando vivió su época de esplendor, desde entonces ha ido disminuyendo. En los últimos 15-20 años, además, el precio de la madera de pino ha ido disminuyendo también. Esto, pues cuando disminuye el precio, normalmente los gestores tienden a alargar las cortas. Dicen, vamos a esperar a que el precio suba para vender. Bueno, pues esto es lo que pasó. Entonces, cuando la masa se envejece, hay mayor madera en pie, mayor exposición a enfermedades, y ha sido justamente cuando ha incidido la banda marrón. Creo que todos aquí conocemos o hemos oído hablar de la banda marrón que tantas veces vemos en la prensa. Esto ha hecho que los propietarios quieran de repente vender cuanto antes la madera. Bien, como sabemos en economía, si mantenemos la misma demanda, pero, mantenemos, pero aumentamos la oferta, el precio va a disminuir. Y eso es lo que ha pasado. Al provocarse el descenso en el precio de la madera, se desincentiva la gestión forestal y nos lleva a un abandono del monte. Ante estas perspectivas, la superficie de pino radiata, que ya venía disminuyendo desde los años 70 hasta ahora, esta disminución se ha visto aumentada. Al mismo tiempo, el abandono de la gestión forestal también se ha visto aumentada. Además, existen otras amenazas al sector, como por ejemplo una falta de interés de los nuevos propietarios. Ya no, quieren, eh, ya no tienen tanta eh, ganas o tanta implicación en la gestión de los bosques. Por otro lado, el precio de la madera puede continuar bajando en el futuro. Y otro aspecto muy importante que no podemos olvidar es el cambio climático. el cambio climático puede ser una nueva amenaza que puede aumentar la probabilidad de que vengan nuevas enfermedades y plagas. ante esta situación también se presentan diferentes oportunidades y es importante tenerlas en cuenta. oportunidades para incluso mejorar la rentabilidad de los sistemas. se pueden utilizar especies diferentes atendiendo a diferentes criterios para cada monte. hay que atender diferentes criterios. hay que tener en cuenta, por ejemplo, si es de monte público o privado etcétera, las condiciones topográficas y muchas más cosas. En función de esos criterios se pueden elegir especies que puedan aumentar la rentabilidad a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. También se puede estudiar la posibilidad de masas mixtas gestionadas que puedan ser más resilientes, puedan aguantar más ataques de plagas y de hongos. Y un aspecto también importante es el tratar de introducir nuevas prácticas silvícolas que traten de mantener la producción de madera, de mantener la rentabilidad económica de los bosques a día de hoy, pero mejorando los servicios ambientales para la sociedad. Las dos siguientes diapositivas resumen un poco los mensajes que queremos dar con esta presentación. En primer lugar, la madera de guipúzcoa es una madera de kilómetro cero si la consumimos aquí. a diferencia del y nos evita depender de la madera producida en terceros países, madera que viene de canadá, de países escandinavos, de rusia, incluso de países tropicales. El, la madera, a diferencia del plástico, es una materia prima renovable que, con un uso sostenible, hace que tengamos una economía baja en carbono. Por otro lado, para que la gestión forestal sea sostenible, cualquier forestal os va a decir que se necesita el apoyo de tres pilares fundamentales, el pilar económico, ambiental y el social. Cualquier gestión que solamente se centre en uno de estos tres pilares y olvide los otros dos, es muy difícil que sea sostenible a lo largo del tiempo. En esta línea es lo que, por lo que se apuesta normalmente por un uso múltiple del monte, no centrarnos en un único objetivo. tener una función multiobjetivo. Esta es la última diapositiva y quería decir que creo que hay mitos que sería importante desmitificar porque creo que perjudican el sector. Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, es un mito la afirmación que la mayor parte de coníferas fueron plantadas a costa de eliminar el bosque autóctono. Como hemos visto, la superficie de bosques ha ido variando a lo largo de la historia y la mayor parte de las repoblaciones se hicieron sobre zonas desarboladas. Finalmente, decir que el apoyo de la sociedad es fundamental. Sin la sociedad no vamos a ninguna parte. Hay que buscar un consenso entre los intereses y necesidades de los propietarios y gestores forestales y los intereses y necesidades de la sociedad. En mi opinión, creo que hay bastante recorrido todavía para encontrar una zona común donde se pueda implementar prácticas que traten, como he dicho anteriormente, de mantener la producción de madera en Euskadi, de mantener la rentabilidad económica para el propietario, pero también de satisfacer la demanda de la sociedad por más servicios ambientales, como pueden ser servicios paisajísticos, los paisajes de los bosques, servicios de recreación, control del suelo frente a la erosión. El control de regulación de la calidad del aire y de las aguas. Es que es Ricasco. Niretzako orain, bueno, ez dago zalantzarik ere eseri nahi bali maduztu. Eh? Ez dago zalantzarik basoak direla ez e, bueno, gure lurraren birika eta ondo baino beto zaintzeko ardura denon guztiona dela ezta. Orain, basoa iso egin diegu eta orain abeltzaintzari begira jarriko gara. Zernolako eragina du abeltzantzak ingurumenean. Horretaz, berba egiteko urrengo solasean arituko dena orkestuko dizuet, Agustin del Prado da bera, zientzia biologikoetan doktorea da Euskal Herriko Unibertsitatean, nekazaritza eta abeltzantza aditua, sektore horiek perotegi efektuko gazen emisioan duten eraginean, hain zuzen ere, ziklo biogemikoetan eta beste ingurumen infaktu batzuetan aditua da. Era berean, baita nekazaritzaren eta abeltzantzaren egokitzapenean ere klima aldaketaren gaian diardu. Simulazio matematikoko ereduen garatzailea, arintze klimatikoko ikerketa neurrietarako abeltzantza, larre, laborantza eta ondakin organikoen kudeak eta lorrean, nekazaritza jatorri izanik. Eta Arra, bere itzaldiaren zatautatu duen izenburua, ausnarkariak eta klima aldaketa. Agustin Del Prado. Ia, <tipen> azker. En primer lugar, agradecer a, bueno, a los organizadores por haberme invitado y, bueno, también eh, agradecer, a ver si funciona, bien, agradecer eh, que parte de lo que voy a presentar hoy también es parte de mi equipo que me ha dado bastantes ideas y, bueno, eh, creo que soy de las últimas ponencias. No sé si esto es como los conciertos que al final se deja lo mejor, pero yo me quedo con eso de principio para, para estar un poco más tranquilo. Bueno, voy a, voy a, voy a irme, irme a agosto, 8 de agosto. Me levanto, pongo la televisión, bueno, me hago el desayuno y de repente me encuentro con el titular a primera plana. La ONU pide que dejemos de comer carne para salvar el planeta. Bueno, un poco más tranquilo. Bueno, ¿qué? ¿en realidad qué decía ese titular? Voy a intentar traducir. En realidad, eh, este titular se basaba en eh, la, bueno, la presentación de, una, de un informe que se llamaba eh, Usos de la Tierra y Cambio Climático de la ONU, bueno, de la IPCC, que es el, el panel gubernamental del cambio climático y en el cual ponía sobre la mesa aproximadamente, entre otras cosas, 40 medidas a lo largo del sistema agroalimentario. Una de ellas tenía que ver con la dieta humana y lo que sí que decía, no hablaba de dejar de comer carne, hablaba de, de, de bueno intentar transitar o las recomendaciones, eh, moverse a una transición a una dieta más equilibrada eh, en la que había cabida de, bueno, de productos de origen animal Siempre que fueran, provinieran de una, de una producción sostenible y que pudiera cu cuidar eh, lo, los, a, lo, el ámbito de, de la adaptación al cambio climático. Y también, bueno, se mencionaba otro tipo de medidas muy interesantes, esta sí también la destacó, eh, de, lo destacaron los medios, como era la reducción del desperdicio eh, alimentario, la cual en este informe, eh, bueno, estimaban que, que aproximadamente se podía estimar que un 8% de, de, de las emisiones globales de, de origen antropogénico. Eh, se podía estimar que provenían de este despilfarro. Pero bueno, este informe ponía sobre la mesa muchas más medidas y sobre todo medidas interesantes a nivel de, de los productores. Eh, bueno, eh, por ejemplo, eh, bueno, eh, esta es una medida que, que lo hemos estudiado nosotros, no, no es que la pusieran en el informe precisamente, pero como ejemplo, eh, bueno, estudiando la huella de, de carbono de la, de la leche producida, en este caso de vacuno, la leche producida en Vizcaya, lo que bueno, vimos un patrón común, entre otras cosas, que era que, bueno, que, las, eh, que las granjas que tenían una menor huella de, de carbono eh, realmente coincidía que la mayor parte de ellas, o todas ellas, eh, tenía dentro de los ingredientes de sus piensos una, una menor eh, porcentaje de soja. Entonces, bueno, esto es una, un ejemplito eh, que podemos decir como que, que puede ir para el sector, por ejemplo. Bien. Eh, Aquí estoy un poquito también para desmontar algunos mantras que, que se han dicho últimamente. Bueno, uno de los mantras también que se, que se ha visto, bueno, últimamente se dice bastante, es que la ganadería eh, se come nuestros alimentos, todos estos alimentos que generalmente podríamos, podríamos comerlos directamente. Y bueno, aquí la FAO, eh, que es otro organismo de la ONU, pues bueno, lo desmonta en uno de sus eh, estudios, en los cuales, bueno, al final tiene parte de razón, pero... Eh, en realidad, la mayor parte, casi el 90% de lo que come la ganadería, en realidad son ingredientes que no podemos consumir directamente los humanos. O sea, lo tenemos muy claro, eh, los que trabajáis en ganadería, pero la gente que no está lejos del campo, pues igual no. Que la mayor parte, sobre todo, eh, son forrajes, son eh, subproductos, son eh, residuos de, de, la, de la agricultura, eh, residuos de, de cosecha, me quiero decir. Y si tenemos en cuenta los rumiantes, que aquí también me habían avisado que todo el mundo no, son, no venís del sector. Al principio pensaba que iba a hablar gente del sector y digo, rumiantes, bueno, vamos a ponernos, eh, por si acaso alguien no, no sabe, hablamos principalmente de vacas, de ovejas y de cabras, que por ahí he visto, no está nuestro compañero en él, pero que tenía cabras, pues bueno, que no nos olvidemos de las cabras también. En este caso todavía son un mayor eh, el porcentaje de la dieta de estos rumiantes que realmente no compite con la cadena humana, vamos, que no, no podríamos comerlo directamente. Y otra comparativa que suele ser injusta es la que se hace con los rumiantes con los monogástricos. ¿Qué son los monogástricos? Hemos dicho rumiantes, eh, vacas, ovejas, eh, no sé si os dejo de a todos vacas, ovejas y cabras. Los monogástricos, pues son generalmente, eh, hablamos de, de cerdos y pollos. Se suele decir que son muy ineficientes los rumiantes en relación con estos animales y en realidad... Bueno, eh, depende cómo lo mires. Si lo miras desde el punto de vista de alimentos de los que comen los rumiantes, la mayor parte de lo, lo que comen, como hemos dicho antes, son forrajes. Y cuando solo contabilizamos los alimentos que podríamos comer directamente los humanos, pues al final, haciendo estimas, sale que el índice de conversión de un kilo de carne es mucho mejor para un rumiante que para un cerdo. Pero bueno, se iguala, tampoco es tanta la diferencia. Pero, pero desde luego, ese mantra aparece en los medios de comunicación continuamente como que la vaca es realmente malísima. En este, y es súper ineficiente, claro. Las ineficiencias hay que definir cómo las estamos midiendo y si son justas o no son justas. Y aquí en esta parte es cuando necesito un poco de vuestra atención. Ya sé que es una mala hora. Eh, bueno, eh, esto lo intento hacer a veces en los institutos y ellos dicen que lo entienden. O sea que, bueno, eh, incluso iba eh, eh, a decir en la eso, pero es mentira. Eh, bueno, aquí lo que quiero eh, desmontar, bueno, o, o, o a, a hablar un poquito de esta... Eh, de esta injusticia que se ha, ha venido viniendo, diciendo, en los últimos años, comparando eh, lo que es una vaca, lo que emite una vaca, con el transporte. Bueno, no voy a entrar mucho en, en, en detalle porque esto sería una, una, una ponencia entera de, de toda la historia, de toda esta, esta comparativa, cómo se hizo. Lo que sí que quería es que, eh, que llamara vuestra atención de la diferencia entre el ciclo del carbono... Que, que tiene que ver con la, con la quema de combustibles fósiles, o sea, en esta parte sería eh, cada vez que encendemos un coche, lo que estamos haciendo es, eh, bueno, eh, liberamos un CO2 a partir de, de quemar unos combustibles, un, una, una gasolina. Este carbono ha estado durante millones de años en el suelo, o sea, estamos adicionando un carbono nuevo a la atmósfera que estaba durante millones de años eh, y está creando un calentamiento, evidentemente. ¿Qué pasa con la vaca? Pues la vaca es, es muy distinto. Es lo que llamamos el ciclo de carbono corto. ¿Por qué se llama el ciclo de carbono corto? Bueno, la vaca, eh, la vaca que come, come la hierba, esta hierba ya hemos hablado de los árboles, eso también nos puede sonar un poquito, la fotosíntesis, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual eh, bueno, las plantas eh, pueden capturar eh, CO2 con, un, con sol, con agua, con nutrientes, bueno, no voy a entrar en, en detalles, pero capturan este CO2 y, por ejemplo, la hierba, pues bueno, eh, tiene gran cantidad de celulosa, la cual solo puede ser, eh, bueno, eh, digerida o bueno o, o, sí, digerida por animales como los rumiantes, o sea, los, los eh, pollos, las, eh, eh, los cerdos, y nosotros mismos no podemos digerir esta, esta celulosa. Sin embargo, las vacas lo pueden hacer no por ellas mismas, sino porque tienen un sistema un, eh, que tiene un, un estómago en el cual tienen un rumen, en el cual tienen una, una, bueno, una flora bacteriana, en el cual eh, utilizan un proceso que se llama fermentación bacteriana, eh, fermentación, sí, fer, eh, fermentación entérica, eh, perdón, en el cual eh, utilizan eh, este carbono de esta celulosa, pueden digerirlo y bueno, pueden crecer, etcétera, etcétera, y bueno, también respiran como nosotros si se produce CO 2 pero por otra parte, por esta rumia, lo que sí que producen es un gas que lo habéis oído muchas veces, que es el CH4, que es el metano, y es el que se enfoca siempre como bueno como, como el gran el, 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 el gran diablo de, del cambio climático en la humanidad. Bueno, pues este metano que producen eh, las vacas, que bien, está, es, tiene un poder de calentamiento importante, hay que tener muy en cuenta, y esto algo no se dice eh, nunca o no se cuenta, porque es muy complicado todo esto, pero bueno, yo vengo aquí para eh, simplificar un poco. Este metano permanece en la atmósfera solo 10 años con ese poder de calentamiento, eh, a diferencia de ese CO2 fósil que hemos dicho que de repente aparece nuevo ese carbón y permanece millones de años en la atmósfera. Entonces este metano permanece 10 años como, como, como metano y bueno... Y al de 10 años se degrada y vuelve a formar parte de este CO2 que hablamos del carbono, de ciclo de carbono de ciclo corto. Y ese CO2 otra vez vuelve a ciclarse a través de, de las plantas y así eh, cada 10 años. Ese carbono no es nuevo. O sea, la única forma de que estemos adicionando nuevo carbono a la atmósfera a partir de las vacas es que incrementáramos muchísimo eh, el número de vacas o el número de ovejas. ¿vale? Esa sería la forma que incrementaríamos el ciclo de carbono en este sentido. Bueno, quería ahondar en esta idea y para ello había utilizado este símil de, de la bañera, que me lo estoy currando y cada vez lo mejoro, pero probablemente para el año que viene lo tenga mucho mejor y tenga incluso una animación. Eh, bueno, pues eh, entonces aquí vamos a, a pensar que la bañera es la atmósfera, ¿vale?, eh, y bueno, eh, el agua que tienes en la bañera es el gas de efecto invernadero, puede ser eh, CO2, de este caso de, de, proveniente de los combustibles fósiles, o el metano. Entonces, cuanto más llena tengas la bañera, quiere decir que tienes más, eh, más de ese gas en esa, en, esa, bueno, en, en esa atmósfera. El grifo, quiere decir, cuanto más grande lo tengas, el grifo, cuanto más abierto lo tengas, quiere decir que tienes más emisiones. Si tienes eh, más abierto el grifo... Con respecto al CO2 fósil, pues igual hay que decir que estamos eh, viajando mucho más o tenemos muchas más fábricas. Y el caso del metano sería abrir más el grifo, sería tener muchas más vacas, tener muchas más ovejas, etc. Vale, y una parte muy importante, está en el desagüe de, este, de esta bañera. El desagüe de, correspondiente al CO2 y al metano es muy distinto. El desagüe se relaciona a ese tiempo de residencia que hemos dicho que tienen estos gases en la atmósfera. Así, el CO2 tiene un desagüe muy chiquitín. Porque permanece durante miles de años en la atmósfera hasta que se degrada y, tal, y, se, y se va. Pero el metano, hemos dicho que solo permanece 10 años. ¿vale? O sea que eso quiere decir que tiene una, un desagüe gordísimo. ¿vale? ¿Esto qué, 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 qué influencia tiene? Pues si reducimos, por ejemplo, las emisiones de CO2 de fósil, dejamos de, de, de conducir o dejamos de viajar, ¿qué pasaría? Pues cerramos el grifo, ¿vale? Bueno, y ahí me he currado una pequeña. Y a no ser que el grifo sea suficientemente pequeño, lo cual quiere decir que tienes que reducir la repera. Por eso se está hablando de cuando si quieres ser eh, ne CO2 neutro, o sea, si quieres revertir el cambio climático, y sabemos que el CO2 fósil es el principal, tienes que hacer una bajada de emisiones bestial. O hay una transición eh, energética o estamos perdidos porque sigue, sigue el CO2 sigue, sigue subiendo. ¿Qué pasa con el metano? El metano, por ejemplo, el que viene de las vacas. Pues no es así. Si reducimos el metano, que no tiene que ser necesariamente por eh, menos vacas, puede ser. Pero puede ser a través de medidas que hagamos en, la, en, la, en los productores que, me, que reduzcan la, el metano. Pues tenemos que reducimos el grifo. ¿Y qué va pasando? Pues como una pequeña reducción del grifo, el, el, el desagüe es muy grande. Pues realmente el desagüe eh, hace que, que, las, eh, bueno, que, que, la, que el metano vaya desapareciendo en la atmósfera. Bueno, esto traducido, por ejemplo, a datos reales, y esto sacado del inventario de gases de efecto invernadero de, del País Vasco. Y aquí, bueno, he cogido desde el año 1990 al 2016 toda la evolución de este metano entérico, el que hemos dicho que viene de las vacas, ovejas y cabras. Eh, bueno, señalo a ti. Eh, bueno, desde 1990 se ha reducido aproximadamente a un ritmo de, de más de un 35%, lo cual quiere decir Creo que más de un 1% por año. Eso quiere decir que hemos reducido el grifo mucho más que la cantidad del desagüe que teníamos de, del metano, lo cual quiere decir que en realidad el metano de la ganadería en, la, en Euskadi realmente no ha, podemos decir que no ha contribuido al calentamiento en estos últimos 30 años. Entonces, teniendo en cuenta este tipo de, de pensamiento, todos los planes que hagamos al futuro que tengan que ver con el cambio climático se tienen que hacer a partir de esta Teniendo en cuenta esta, esta visión. Vale, eh, adentrando un poco hemos hablado de los productores, quería a, a hablar un par de cositas de los, eh, del consumo. Vale, aquí he puesto de la última estadística de, de, de Euskadi eh, cuáles eran de los productos alimenticios que más se habían reducido. Y entre ellos, precisamente, están los rumiantes, la carne de ovino y caprino y la carne de vacuno. ¿Vale? En este último, último año. O sea que bajan precisamente el consumo de aquellos animales, como son los rumiantes, que tienen una mayor vinculación al territorio. Y esta es la primera vez que menciono esto, pero que es importante. Y hay, aquí dejo el mensaje. Me preguntaron si esto era bueno o malo. Yo creo que siguiendo cómo vais siguiendo la presentación, pues luego podéis sacar conclusiones. Si esto es bueno, si esto es malo, eh, ¿qué quiere decir? A ver, esa reducción seguramente tiene que ver con el precio. Pero bueno, teniendo en cuenta ahora los mensajes de cambio climático, los rumiantes, también puede haber parte que, que hayan venido por esta, por esta vía. Y luego... Eh, desmitificando, bueno, estos dogmas eh, que, se, que se ven últimamente cada poco en los medios, de gente que estima la huella de lo que comemos, bueno, esto es, esto es a nivel estatal, es verdad. A ver, bueno, a nivel estatal, 2018, yo creo que es la mejor estadística que la más fiable, de todas eh, bueno, las que hay pueden variar un poquito, hablan de un consumo medio de 52 kilos de carne por persona y año. Aquí probablemente sea un poquito más, eh, también hay que reconocer, pero andare, andaremos, no andaremos muy lejos. ¿Vale? Y aquí tenemos que el, el mayor consumo es de, de cerdo y bueno, y aquí no contabilizo todos estos quesitos pequeñitos son de, de procesado, o sea, de jamón, de chorizo, o sea, en realidad cerdo es uno de los campeones de consumo y también de aves y luego lo que sí que hay poquito, pues bueno, eh, un porcentaje de, de vacuno y un porcentaje de, de cordero. En realidad en cantidades serían, cuando hablamos de rumiantes aquí, sería menos de 5 kilos de, de vacuno o terneras vacuno al año y aproximadamente unos tres de caprino, de productos de caprino y de, de carne, ¿eh? hablo, y de, y de ovino. Lo cual alguien se pre preguntará cuando dice, no, es que si dejas de comer esto aquí en el País Vasco vas a solucionar el cambio climático. Bueno, vamos a ver cuántos eh, gases de efecto invernadero podíamos equivaler a, a este consumo. Por ejemplo, en el vacuno sería aproximadamente 100 kilos de CO2 equivalente por persona, que no os dice nada, pero hago la transformación a kilómetros de vuelo, serían unos 500, y kilómetros de, bueno, de, de, yendo en coche, sería aproximadamente 800 kilómetros al año. Bueno, he oído por ahí, se hacen muchas estimaciones de estas en las cuales dice, bueno, si dejas, podría ser el, el eh, equivaler a dejar de, de ir en coche durante no sé cuántos años. Pues, bueno, no sé de dónde sacan esos valores. Yo saco estos, que no tienen mucho que ver. Y lo que es el ovino y el caprino realmente es menos, que equivaldría, bueno, a 300 kilómetros en avión. Yo creo que no hay ningún vuelo casi que puedas hacer. Ahora mismo de 300 kilómetros casi de comercial y 500 kilómetros en coche. Bueno, sigo hablando de la ganadería ligada al territorio, que es la ganadería de los rumiantes en general. No, toda, no todo está, pero bueno, en, en gran medida porque es importante mantenerla. Bueno, pues provisión de servicios ambientales. No voy a entrar ahí porque también sería una ponencia eh, muy, muy grande, pero hablamos también de, de mantener la biodiversidad florística, etcétera, etcétera. Eh, bueno, hemos hablado ya del aprovechamiento de esos recursos que están ahí, que si no, no, no tenían unos recursos de, 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 de conversión a alimentos. Y es un sumidero muy importante de carbono en el suelo, estos, estos pastos. Y esto también, voy a poner otra gráfica que sé que quizás es muy pesado eh, para el mundo no académico, pero me encantan las gráficas. Esto es de un estudio de una compañera. Son 12 granjas, la huella de carbono de 12 granjas de ovino, de leche, eh, aquí en Euskadi. Eh, bueno, y. Y aquí este, lo que indican estas barras, pues bueno, es la huella en, en kilogramos de CO2 equivalentes de, por litros de leche. Generalmente es esto lo que se suelen quedar las huellas de carbono, los análisis eh, normales que tienes, eh, que te hacen la ISO, que te hacen, bueno, generalmente la mayor parte de la gente. En el mundo académico, que tenemos eh, modelos más precisos, pues podemos también estimar eh, lo que es el, el sumidero de carbono en ese suelo que se está produciendo y precisamente coincide que aquellas explotaciones que tienen mayor eh, vinculación al territorio, tienen mayor extensión y tienen mayor pastoreo, realmente tiene un potencial bastante grande para realmente casi en algunos casos compensar las emisiones de, que tienen de, de gases de efecto invernadero. O sea, en algunos casos estarían casi eh, neutras eh, dentro de, de huella de, de carbono si, si consideramos esta. Y por último, y esta es una, una diapositiva que no es mía, sino que es un colega, que al, que al, un colega investigador que vive en, en Nairobi es madrileño pero que hace dos meses me enteré de su teoría y me encantó. Le invité a venir a y a, a, a Vizcaya, a, a que diera una charla. Y bueno, me, me ha adoptado un poco su teoría eh, y su hipótesis. Y bueno, eh, en este caso eh, se basa un poquito en por qué es importante mantener la ganadería ligada al territorio y por qué, eh, qué pasaría si abandonáramos esos pastos que, que están siendo utilizados por, nuestro, por nuestros rumiantes. ¿Qué pasaría a nivel de emisiones? Entonces, tenemos varias situaciones. Tenemos la situación de agricultura intensiva, en el cual se da unas emisiones eh, de forma natural y unas emisiones de, por uso de combustible fósil. Tenemos una ganadería extensiva, la que tenemos ahora, probablemente la mayor parte, eh, en esta eh, ganadería ligada al territorio, en el cual tiene un montón de emisiones de metano, hemos hablado, pero, y, pero muchas menos de combustible fósil. ¿Qué pasaría si abandonamos estos eh, pastos? Pues lo que la teoría de Pablo, y en esto hemos hecho a todos que les guste el Twitter, estamos aquí a tope con un montón de feedback, con mucha gente, con lío incluso a veces. Y bueno, él lo que dice es que realmente la, los rumiantes eh, lo que están ocupando es un nicho ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, están, a, están asumiendo una función que si no tenemos rumiantes gestionados por nosotros, van a venir otros rumiantes. Él habla de rumiantes, podemos imaginarnos rumiantes, herbívoros eh, grandes, pero también habla de, de insectos. Evidentemente, esta teoría se, se, es más fácil entenderla en sitios como la sabana, donde las termitas, por ejemplo, producen un montón de metano. Pero vamos, básicamente, esa celulosa que existe en estos pastos se tiene que degradar ecológicamente. Nosotros estamos haciendo que nuestros rumiantes, que aprovechamos, las estén degradando y nos aprovechamos de ellos. Si, la, si estos rumiantes desaparecen, pues es muy probable que lo que haremos es reemplazarlo por otro tipo de herbívoros, sean insectos, sean mayores y tal, y se produzca parecida cantidad de metano en este ecosistema. La última, mensaje clave, esto es importante. La ganadería contribuye al cambio climático, sí, pero cualquier estrategia para reducir sus emisiones se ha de contextualizar considerando todas las dimensiones ecológica, económica eh, y social. La ganadería ligada al territorio eh, no ha contribuido de manera relevante, y esto lo he dicho antes, a calentamiento en los últimos tiempos, ni ha aportado gran cantidad de carbono nuevo a la atmósfera. Las estrategias de transición ecológica tienen que considerar por separado el CO2 fósil y el metano. Eso es eh, fundamental en las estrategias eh, estatales, eh, etc. Y la ganadería ligada al territorio pues, aporta numerosos beneficios. Y mensaje final, es nuestra responsabilidad, la de todos nosotros, de mantenerla viva. Con esto acabo. <laughs> Aquí hay lecturas interesantes también. Eskerrik asko, Agustin. Beno, ba, zenbat datu eta batez ere zenbat datu orain arte geneuzkanak kuestionatzen dituztenak. Eskerrik asko, Agustin. Eta orain azken solasaldian murgilduko gara solasaldi murritzakoa izango da, hiru pertsona izango ditugu solaskide eta izarok aurkeztuko izkigu. Hori da, etor daitezela bada ona gure albora mesedez, leire salaberria, Use erakundearen zuzendaria da bera, baso jaben nazioarteko erakunde bat da, Use, Espainia, Frantzia, Portugal eta Euskal Herriko kideak bere baitan biltzen dituena, ongi etorria leire. Perkasko. Oskar Azkarate, baskegurreko zuzendari nagusia da bera, Sola saldira batuko da Oskar ere, Arratxaldeon, eta gurekin dugu Fernando Otazua ere, Gipuzkoako baso elkarteko zuzendari teknikoa. Arratxaldeon, Fernando. Arratxaldeon. Hemen txedu da, Xavier, arratsaldeontako azkeneko... Ja? Ez, asko izaro. Eta neu ere, eseri. <laughs> Beno, eh, bi azken bi aurkezpen hauek, bi ponentzia hauek, E, hausnarketarako bidea emateko modukoak izan dira, benetan, eta hori eitiraka, batez ere lehen bizikoari eitiraka, silvestren eitiraka abiatuko gara. E, solaskideok, lehen bizi, e, kokatu egin beharko genuke, silbestrek bereak aipatu izkigun e, datu egi esatu baterako, Basoak botatzen eta ondatzen ari garelako irudipena izaten dugu askotan oso irudipen lausoa, baina eh, asko kuestionatzen ez duguna. Baina, silvestrek esan digu gure azaleraren eguneko iruro gehi, el silvestre, el 60% de nuestra superficie es eguneko iruro gehi. Asko da, benetan. Erdia baino gehiago, 63, eguneko iruro iru. Erdia baino gehiago, osto zabaleko espeziak dira, eta beste datu oso oso intereskarri bat, basoen azalera e, bikoiztu egin dela. Eta orain dator e, galdera. Zuei zer iruditzen zaizu bueno, baso jabeak zarete, e, ustiak eta gizarteak nola ikusten zaituztetela uste duzue? Zein da zuei buruz daukagun irudipena, zuen irudia? Bueno. Fernando. Eh, bien, sí. ¿Qué imagen tenemos de vosotros, la sociedad en general? Pues bueno, yo creo que eh, se ha mejorado, pero siempre ha sido una, no una buena imagen y además eh, que no corresponde con la realidad. Es una de las mayores contradicciones que, que se pueden dar porque eh, son mensajes que provienen. de grupos sociales, de grupos políticos que parece defienden eh el medio ambiente critican precisamente a la actividad que se traduce en en plantar árboles. Viene a ser eh como si dijéramos eh a esto que se dice ahora los fake news, parece que están mandando mensajes aposta para confundir Porque no tiene mucho con, sentido. Con datos que no están contrastados o incluso van en contra de la realidad. Por supuesto. Uno primero lo ha, Silvestre lo ha aclarado con unas ortofotos que todos hemos visto, que veíamos que no había árboles a comienzos de siglo. Vamos, ya sé. Eh, infinidad de documentos históricos, Rosa Yerbe, Álvaro Aragón, eh, Miguel Mari Carrera, que aluden. Que desapareció prácticamente el arbolado y en 1902 la propia Diputación hace un análisis estimándose en torno a un 15% la superficie cubierta por árboles. Imaginémonos lo que llueve en Guipúzcoa y con un 15% de, de, de paraguas, solo un 15%, con lo cual con todo lo que conlleva el tema. Pero ese es un mensaje eh, erróneo de decir que los pinos, en este caso principalmente centrados en los pinos, que era. El mantra, pues, eh, había desplazado las fronteras autóctonas, bueno, ya, como hemos dicho, ya lo ha, lo ha explicado Silvestre. ¿no? Pero también hay otros, ha habido mantras y mitos y malintencionados, como decir que la actividad forestal es ajena al medio rural, casi, casi diciendo que invade el medio rural. Eh, yo estoy en una asociación de propietarios forestales con que agrupamos algo más de 2.700 socios. De Guipúzcoa. En Guipúzcoa solo, me estoy refiriendo a Guipúzcoa. Y de ellos, eh, 1.400 pasados tienen su residencia habitual en caseríos. Yo me decía una idea y el año pasado me pasaba lo mismo. Aquí, bueno, ahora hay algo menos de personas, pero es, eh, estaremos 500 personas. Imaginemos que cada uno somos un caserío, multiplicamos por tres y esos son nuestros socios los que tienen propiedades forestales. Si eso está, si eso es ajeno al medio rural, apaga y vámonos, estamos en otro, otro mensaje equivocado. ¿no? Monocultivo, otro mantra que nos eh, inciden constantemente. ¿no? Monocultivo, el pino insignis, eh, datos de 2018, supone el 39% de la superficie y, y supone el 90% de las cortas de madera. Pero es que hay 120.000 hectáreas forestales en Guipúzcoa. 62.000 son coníferas, 85% de propiedad privada, pero hay 52.000 hectáreas también de frondosas que incluyen las especies autóctonas y el 72,5% es de propiedad privada. O Entonces, sea, cuando dices monocultivo, pues tampoco parece que ese que se ajuste a la realidad. Eh, pérdidas de suelo, que bueno el, el ponente Silvestre también ha hablado de pérdidas de suelo y demás. Eh, hay un estudio de 2005 de, de, a nivel de toda la comunidad, en concreto de Guipúzcoa, eh, que habla de la erosión real y la erosión potencial. La erosión potencial sería la que habría si no hubiera lo que hay. Y entonces, el 90% prácticamente del territorio serían eh, erosiones extremas. y la real, lo que existe con los pinos, con la actividad forestal que desarrollamos, es nula uh -huh. o prácticamente nula. Lo cual también es pues, otro, otro uh -huh. aspecto a, a, a tener. Sí. Permíteme que, que se lo traslade también a Óscar y a Leire. Óscar, Leire, eh, Fernando, que verá que aitortu du, eh, du oso irudi ona ere ez daukazuela, kanpotik begiratzen dizu egun artean. Aldiz, zuek irmoki defendatzen duzue, e, kudeak eta jasangarria egiten duzuela. Bueno, pixkat e, ikusi dugun arabera, e, da, oez? E, bueno, lehen hau be, beste sola saldi eta komentau izan da, zer dan jasangarra Baina hiru ardatz printzipaletan, ez? Askotan debatia Ni pentsetan dut eh, enfoki hasta ondo ipinitza, azkenian jasangarritxasuna eh, bakarrik bideratzen da ba, ingurumen aldetik e, eta ni uste dut ba, bueno, kaleko eta egun osuan entzun izan ditugun gauzak oneri bebai e, e, egokitu aljakola, ez? Eta da, bueno, ba, ba jendiak, kaleko jendiak gure dau, ba osto zabalak, lengo zabalak, autoktonuak, asteburuan mendira joateko, ez hau ikusten eh, kudeaketan eta debatia estaz, asko ez asko zere sakon haua, ez? Fernando, Fernandok esaten zauen adibidez monokultibuana, bueno, ba, Europa mailan adibidez herri alde batzuk dauz, Suezia, Finlandia, jasangarritxasun horren eh, paradigma diala, eta adibidez monokultiboa bai dauki, e, biesa adibidez da, euneko iruro, eta ma bosta, eta han ez da baldintzatzen hori, ez? Baina, bueno, honi bebai, autokritika bat pixkat bai gure otein, ez? Azken nian sektore moruan oso txarrak izan garela komunikatzen, oso oso txarrak. Nipentzetan otori bai aldatzen da biela, e, uste dut e, relato falta ibili garela urte askotan, Ja indala ba urte azkenen urteetan relato hori idatzi idazten gabiz eta eta bueno hor gainera bai da tendentzia bat eta europatik datorrena eta eta da, ba, bueno, ba, ba, estrategi berriak datozela, gaur egun osoan esan diezen gauzak, eta bez 3 eko e, kideak edo, bueno, zientifikuak e, esan da moruan, ba, ba, argi dauena da, e, hemen merkatuak eta beste ate batzu zabaltzen da eta bioekonomia e, estrategia e, hori aurrera eta guretzako, ba, bueno, ba, ba, parte importante bat, relato hori idazteko eta pixkata saltzeko zerra itxendogun, ez? argi dau bioekonomia itxen dugula, azkenin lan itxen dugu produktu, bueno, lehen natural eta berriz agarri batekin, baina bioekonomia beste zeo zer da. Eta bioekonomia e, e lan du eta, eta pixkat e, e, sektorea transformatuko duen estrategia moruan, da, ba, dibidez gaur egun ez ditugun itxen produktuak itxia. Eta dibidez, ba, honek botillak, plastikoskuak, hori hortame bai, ba, bueno, nire kegia da batik plastikoan kontra gabiz, Eta gentiak ke da plastikoana ke jaitzen da harriz ba, harri arrobiena eta meia etxiak inbidie enb pakatxina jarraitzuko dugu ze produktua jarraitzuko dugu konsumitzen. Baina, ibidez, ja, Finlandian hau da bizaitzen nanozelulosatik ekarri txaba. azkenien egurra, egurrezko botillak itzen da Hori da, etorkizuna, eta ni zentzu horretan sektorerako uste dut, ba, positibo izan aldarela. Leire, eh, eman ditzagun, jasangarri hori ulertzeko moduko datuak. Esate baterako, zuek mozten duzuen zuaitz bakoitzeko, zen bat aldatzen dituzue? Bueno, bat baino gehiago, bi lau, segun, segun eta kasutan, baina nik hemen esplikatu nahiko nukena da, Guazkenean, hain momentu ontan gaude, kontekstu batean, hasi e, azigean egiten krisi klimatikoan. Taz, ez bakarrik krisi aldaketa, oi, klima aldaketa, baizik eta krisi e, aldaketa, klima aldaketa bat dakagu, baina krisi moduen ja katalogatu dute, bai honun eta, eta Europa mailan. Eta hor, esan dena da, basoek oso paper garrantzitsua betetzen nahi eta bete ingo dutela. Zergatik, esan degulen, xurgatze dute, CO2-a. Horikusi ikusi dugu. E, CO2 hori gaina egurrean gelditzen danean, efektu almezenamiento deritzona ematen da, eta gero gaina oskarrek esan duna. Bide bat, eirik zaigu bioekonomiotaz itzeiteko, gaina gaude, oin gauden e, ekonomia hontan oinarritzen dana ba, e, lehen gai fosiletan, hola jarraitzen badugu planetakin akatu ingo dugu, orduan zezan zaigu, beste transizio bat eman behar dugu eta beste ekonomika, osea, ekonomia mota batea jo behar dugu. Zer da hori, ba, e, lehen jasangarrietan, oinarritutako e, ekonomia bat. Hor, egurrak, osea, dakagu hor, lengai e, berriztagarri eta jasangarri, ba, aproposa, Hemen bakegu basoa asko dakagula, hor dakagu aukera bat, eta horra jun behar da, hor efektu sustituzio hori daitzen zaio da, produktu horiek oain fosiletan e, oinarritzen diana, e, lehen gai fosiletan, ba, berriztagarri berriz hauetan e, oinarritzea, ez? Hor jun behar deu. Eta hor aukera hundia dakago, eta hor dunk hau gizarteak ikusten du, moztu ite zute, mostu ite zute, bai, baina mozten dugun bakoitzean itzean, berriro landatu egiten da. Eta gero, egizatek ere, ez jakintza asko dago, eta hor ere, bat natorrek oskarrekin, ez tegula izan, ez degula jakin eh, nola komunikatu edo gaizki komunikatu degula. Baina baso batek ere e, eh, pertsonak bezala sartu itendia, Eta baso batek ez dakizan bat urte nian asko zer gutxi osurgatzen du. Eta ez da oso eh, osto zabalak edo koniferoak eta ez ja itzeiten egia ziklo batzu daudela eta jendeak gizarteak pintsatzen dula ba, ikutu gabe eta ba, basoak gehi osurgatzen dula eta hori ez da egia ere. Pinuen, pinuen doainak eh, komunikatzeko garaian ere izan dituzu eusuneak, Oskar? Bai, eh, ni pentsetan dut azken batian, eh, bueno, ni hor arazo asko ikusten ditut, eh? azkenian eh, erantzun bakarra ez dauz, azkenian eh, gure sektoria alde batetik bai politizauta egon da, hori e, debati askotan e, eh, bai sentitxu gara sektore moruan eh, politikan sartu e, e, erain doskuela, debate politiko baten, Bestalde, e, eh, guk ez dugu uste espezi honak eta txarrak dauzen, eh, guk pentsetan dugu kudeak eta ona eta txarra dauela. Azkenean argi dauena da, segun eh, foro desberdinetik eh, entzuten dugu, ba, 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 bueno, ba, espezia alternatiba batzuk, eta gu, ez da gu azkenin kata Josua e, bueno, representatzen dugu, baina industriako partian ikusten dugu segun ze espeziekin, zuk ezin dozu, egin, egurra eraikuntzan etxe bizitzak, ba, hemen, hemen dikurbi, kurbil on, nein zan etxe bizitza e, bizesakin, ba, hori e, gaur egun aritzakin, edo, edo paguekin, edo, edo gaztan jonduekin etxia, ezin eskua da. Orduen gau, ezintasun hori askotan da, jentia ikusten dauelako pinua eta 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 ez dago ikusten askotan horrek zetan bihurtu e, aldan, ez? E, eta ni be beste araso bat ikusten dutena da e, eta hori bai igual ez jakin eh e, sektore moduan erakusten da e, askotan debate ekologistak eta e, zentratzen dira espezian, ez? Baina ni botatzen dutena faltan da noiz edukiko dugu debate bat ekologista adibidez modelo energetikoa daukaguna. Euskadi dauka, euneko laro geta mairua e, da e, kanpoko energian menpe dago. E, berriz lagarrietan, euneko zeia da eolikua, hau da, ebendatuak. datuak. E, euneko zeia, eta gau, iberdrolan anunziuak eta ikusten dugu, eta dana da, ba hori, pagua, e, musgua eta eolikuak. Hori bertan ez da, ezer, azkenian hori da debat ekologiko euskadin daukaguna hori. Gero espezia, ba, gure badaue, ba, bai, hori debat izango da. Baina bioekonomiari buruz itzegin behar dugu. Azkenien egurra eraikuntza, eta ez dut esango egurra eraikuntza. Eraikuntza jasangarria, e, adibidez, e, e, da geixen konsumitzen dauena, e, rekursu aldetik eta ba, e, estatu mailan gauz 0,8. Egurra e, totaletik. Hori, hori ez da ez da eta horre gauzak itxeko, gero, ba, bai, bikusiko dugu, ze espezie dien, baina, klaro, gero, balore hori, e, e jauzi e, ba, bueno, ziklo zuan, ez? Ba, soja betatik ba, industriako parte guztietara. Eta hori, ba, bueno, ba, Finlandian, Suezian, eta oin daukien debatia da, zelan itxen dugun hau, nanozelulosakin. Gure debatia da, ze espezie dan txarra eta zein Eta hor daude batia. Baina, bueno, ba, bitxartian jarraitzuko dugu, baina, ya dauen, debate guztizetan. Etagüres Altasuna y isenda, sector de Moruán, Gustia, pues, bueno, eh, Botácía Calera, Badebate, es. oria va debate y Gustavo Tenarcasua. sí que importancia da, bebaia. Fernando, un último mensaje para acabar. <laughs> 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 Habría muchos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, eh, ya se ha dicho, tenemos los propietarios y concretos propietarios ...y estamos pasando un mal momento con el tema de, de las enfermedades. En concreto, la, la, la banda marrón que nos, que nos afecta. Y bueno, y sí sería ese mensaje que se estaba diciendo: no eh, que la sociedad sea consciente de que tiene 9.000 jardineros y los tiene que cuidar. Que es triste que oigas o leas columnas del periódico que la codicia del propietario, yo lo he leído, y indigna un poco ¿no? que alguien que ahí esté dispuesto a invertir dinero y trabajo y que sus previsiones es recuperarlo dentro de 40 años, se le pueda llamar codicioso. Es una imagen de lo que la sociedad entiende de lo que está haciendo esos 9.000 jardineros y tiene que cambiar. Tiene que cambiar si se, quiere, si se quiere mantener lo que tenemos y que es gestionar el medio, el medio rural. Tenemos a la Administración que también le solicitamos apoyos en estos momentos que nos está dando y que tendrá que ser probablemente mayor en lo que queda y, y a la investigación que sea diligente y nos dé una solución a una especie que es una especie que habrá que hacerle algún día un, un homenaje, haber encontrado un pino que crezca como crece y que haya dado bueno, lo que nos ha dado al conjunto de la sociedad de Ipuzoana pues Es que recasco y saldu ote du alkainek zekintzea. Edo neska horrekin konponketaren batera iritsi ote da. Ea zertan da bilen. Aher, oso interesantea kongresua. gauza oso politia esan dira. Alde batetik nutrizionismoa, zaindu beharrekoa. Paisajearen konservazioa, basarritarren gatek ezpalitz, eleoke konservaziorik. Kilometro zero, hemengo gauzak eosi, ez jun, ozeaniako kiwiak eostea, hemengoak oso onak duta. El medio rural, <laughs> menos mal que era medio, si llega a ser entero. <laughs> bueno, haizue, es. gauza esan gozue. Es. Ni hemen enua, nire zekin zian saldu bat. Atxu, enua hemen <laughs> dike. A ver, aitor, zesan dituzu, betu dieta kogea. La dieta cogea, behar duen pakistu zein, Venido reajun, o dieta area, hemen, Venido reajuten dian guztik, errenak eta danak, saltoka etortzea. A ver, el cañero, el calero, arzaila, hori ezaltzaio interesatzen. Ne, furgoneta, una C15 como esta, si eres pastor de verdad, te interesa. Calleja. ke? Deja ese helicotero en paz y cómprate la C15. Eh. Esto tiene marcha atrás, ¿eh? Tu helicóptero no. Y gasta mucho menos. Y tu helicóptero solo lleva una persona y aquí entran muchas. Bueno, eso sí. Tendrías que cambiarle el nombre al programa, ¿eh? En vez de volando voy, pues le pones en 15 voy o una cosa así. Eh? Bueno, ahí fue. Es. Gauza de Sambi Ni etxeanua aleia baserrira. a ser rira. ¿Tabaquis no se atic? Eh. Eoz eintokita aparkatzeko aukera. Ez det, biziragun kabroi bat aguentatu bihar zure blokian bizialago. Aizkorrera biztak kakaiteak ute eoz eintokita. Libre! Baserrien <gibar> <gibar> ba bezala, ez da inun bizi! <gibar> serio ailea eh? izan? Aio! Oso serio gainez. Norbaitekin interes egibalu, badakizue, alkainekin harreman zuzena dukagu eta. Eta honekin iritsi gara gaurkoaren bukaerara, eskerrik asko eman aidizkiot, Gipuzkoako Foru Aldundiari e, gure aurtengo jardunaldiago antolatzeatik eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean eman godio gaurkoari bukaera, Imanol Lasa, diputatu jaunak, hain juistu ere, Gipuzkoako foru aldundiaren ekonomiaren sustapeneko eta landa garapeneko diputatuek. Zurea da hitza Imanol. <coughs> bueno, arratzaldeon guzti hoi, dagoeneko bostetardiak, ni bukatzeko hiru idei nahiko nituzke zuekin partekatu eh, azkenengo hitz hauetan. Lehen eta gure konpromisoa, konpromisoa berretxi lehen sektorearekin. Gipuzako Foro Aldundiak orain dela gutxi bere kudaketa plan estrategikoa partekatu du, adirazi du, gure estrategiak, ekintza nagusiak, ekimenak zeintzuk izango diren adirazi eta partekatu egin ditugu. Ba, Gipuzkoako eragile askorekin gainera e, egindako e, plana delako. Eta hor, hor e, garbi daukagu, guk gipuzkoa, etorkizuneko gipuzkoa irudikatzen dugun horretan, lehiakortasunak izuezko garrantzia duela. Bai, e, oso lurralde industria daukagu, bai, ala da eta beti e, ala dela esaten dugu, baina baita gaur ikusi den e, bezala lehen sektoreak badauka bere garrantzia. Leiakorra bai, lurralde lehiakorra bai, baina aldi berean ere, nahi duguna da lurralde oreka, nahi duguna da baita e, lurralde hau aurrera egin dezan, aurrera egin dezan nola ez beste sektore askorekin ere kontatu. Eta horretik guk berrezku, berretzi egin nahi dugu kompromiso bat. Guk gaina ikusten dugu momentu honetan gipuzkoan badagoela berrirore paktu bat egin beharra. Paktu bat pasarritar mundua, lehen sektorea eta urbanoak garen, garen horrekin. Un pacto entre basarritarras, la zona urbana y los basarritarras. Un nuevo pacto para que Guipúzcoa siga dando pasos adelante, siga siendo un territorio equilibrado y siga siendo además un territorio que tiene en su, ADN, en su ADN también el cuidado y la conservación del primer sector. Por tanto, para todo ello vamos a poner en marcha nuevas iniciativas para seguir haciendo esa apuesta. Porque Gipuzkoan ere oso garbi daukagu, oso Gipuzkoa dan eredu sozioekonomiko bat, oren arte harakastatua izan dena hori mantenduen beharra doka gula. Gu Gipuzkoan badokagu eredu bat. funtzionatzen duena. Ekonomiko ki indartxu egiten gaituena. babes sozial bat duguna. Eta hor gure ADN-an ere nola ez gure baserri munduare hor txatatuta dago. Hori indartu gara baita urrengo urteetan. Baduzkagu arazoak, baina baduzkagu baita erronkak. Eta aldi berean ere ikusten dugu, eta ikerketak ere hor dago, hor daude ikerketa asko, ba konsientziazio maila handiago badokagula gure gazteen gan. Gure gazteek beste modu batea ari dira konsumitzen. Badokote beste sensibilizazio maila bat lehen sektorearekiko kogo baita laketa klimatiko hori ere aurre egin beharra eta horre ere ikusten dugu gizartearen aldetik ere badagoela laketa batzuk bueno oiek guztiak segurazki e, berezi egiten dute e, Gipuzkoa ikusten dugu denon artean posible dugula e, dauzkagun erronkei ere aurre egitea eta gainera eta gainera gure eredu sozioekonomikoari hori ere aurre egiteko indartzu e, e, egiteko ere behar dugula lanok bategin. Beraz, lehenengo mesua kompromisoarena. Kompromisoa berriz ere, berretxi. Paktu bat ere, egin barra dukagu. Ikusten gundulako, zeman momentutan ere, ba, gure e, erritxikiek, behar dutela, ba, laguntze berezi bat, babes bat, behar dutela baita lehen sektoreak. Bueno, ba, paktu horren bitartzea segurazki lortuko dugu. Bigarren mesua da, ezkerrona. Ezkerrona, nik uste gaurkoan, hemen datu asko agertu direla, grafiko, e, asko, gogo eta asko, hoiek danak haintzak eku bar ditugu, ekuiko ditugu, baita nola ez aurrera egiteko eta hortaz nimakarrikan bazkertu. Honen atzetik egon diren pertsona guztiei, hau guztia eantoratzen, nola ez gurekin gaur gonbidatuak izan zareton guztioi. Eta bokatzeko, bairugarre mesua. Guk esan dugun bezala, guk kudaketa palmat estrategikoa dukagu, El futuro se construye desde hoy. Y por último, una invitación, una invitación a que desde la Diputación Fuera de Ipuzco lo tenemos claro. Nosotros solos ni podemos ni queremos construir ese futuro. Es necesario la implicación y el compromiso de todos y de todas. Desde la ciudadanía, desde las diferentes asociaciones, desde el conocimiento. Experimentando todas las iniciativas. Lo ha dicho Ibarbia. Todavía no hay máquina ni se va a inventar máquina que produzca los alimentos ligados al kilómetro cero. No hay. Puede haber máquinas y puede haber investigación que nos acerquen a productos del kilómetro cero para que a través del plástico o para evitar los plásticos a través de la madera podamos hacer como se hace ya, pues camisetas y ropas en Guipúzcoa a través de la investigación que también ha dicho Óscar algo de todo eso. Bueno, pues la investigación aplicada desde el primer sector, aplicada a la industria para que podamos eh, de alguna manera también avanzar. Hay que seguir invirtiendo dinero, efectivamente, hay que poner recursos y en ello nos vamos a dedicar. Pero el tercer mensaje Berrio Diot. Ori gerbit bali denon arte Ziornais. Eskerrik asko guztioi eta horrengo bat Eh, eskerrik asko Imanol. Imanol Landa diputatu Jauna. Eskerrik asko e, Gipuzkoako Foru Aldundiari irugarren urtez ere kongresua antolatzeagatik, eskerrik asko Eurogapi hain ondo antolatzeagatik eta gure islariak eta e, solaskideak hain ondo aukeratzeatik, benetan e, oso oso aberatsak izan dira zuen guztion ekarpenak eta bihotzez eskertzen ditugu, eta hausnarketak eta premiek jarraituko dutenez, oraindik ere izango dugu elkarren berri besteren batean. Mil esker, izan ongi, aio!